Egun on, guztioi, ongi etorriak izan zaitezte, udal batza honetara, aurre ustaiak hogeita bateko udal batzari asiera diogu eta soritzarrez, azken hilabetan e, den bezala, e, minutu bateko isilunea egingo dugu, biolentzia e, matxistaren eskutik e, lako e, batemakume. sentarse. Sirva, sí, por lo tanto, este minuto para mostrar, otra vez, el hastío y la tolerancia cero de, este, de esta corporación a la violencia machista que sigue asesinando mujeres. Como todos los grupos políticos ya conocen, se ha acordado modificar el orden del día para que el punto decimosegundo de la Junta de Portavoces, que es la concesión de distinción de hijo predilecto de Victoria Gasteiz a don Alberto Seraimera Sategui, ...se ha tratado en el primer lugar... ...Alberto Zelaya Berasategui... ...nació en Vitoria-Gasteiz el 20 de agosto de 1961... ...y falleció a finales de junio de este año... ...en la arista Maceno del Langa Parvat ...en la cordillera del Karakorum ...a más de 6.000 metros de altitud... ...señalaba Alberto en sus apuntes autobiográficos... ...que un simple paseo a la Cueva de los Goros... ...acompañado por sus compañeros de clase... ...y por su profesor Alberto Samaniego... ...le marcaron... ...y que a partir de entonces se inició en el mundo... Del ...deporte, de la espeleología y de la montaña... ...cuatro años después... ...se integra junto con su gran amigo Josú Alcaraz... ...en el grupo espeleológico Manuel Iradier... ...para seguir descubriendo... ...nuevas sensaciones en los diferentes lugares... ...cercanos a Vitoria-Gasteiz... ...en el verano del año 83... ...da el salto a los Andes, Perú... ...y allí creyó, según decía él, encontrar el paraíso... Pues le permitía disfrutar de las vistas a la cadena de nevados, a la sierra y, en definitiva, de la vida. En Lima conoció a Patricia Prebos, su pati que hoy se, presenta, se encuentra aquí con nosotros, lo que, unido a la atracción que tenía por el país y sus gentes, le hizo sentirse como uno más. Sin embargo, su pasión no superó su sentido de la responsabilidad y, como él señaló, llegó el momento de asentar la cabeza y comenzar con otras responsabilidades de las que ya uno difícilmente puede apearse, decía. La familia, el trabajo y todo lo que alrededor de estos pilares va creciendo de manera sorprendente. En el año 93, 93 dio un salto, un salto en este caso al Himalaya, al Himalaya y en este caso eh, accedió al, al Everest, convirtiéndose en el primer vez que coronaría el techo del mundo. Después llegaron miles junto con el Everest. Su mirada jamás perdió el interés en los 24 años siguientes, desde el año 93, y la curiosidad, la necesidad de descubrir nuevos retos, nuevas culturas y conocer nuevos amigos, se mantuvieron intactas en este transportista apasionado por la montaña, las personas y la vida, apasionado por su ciudad, que es la nuestra, Vitoria-Gasteiz, por nuestra cultura y por nuestro idioma, que es el euskera. Asesoraba los mejores valores y cualidades del ser humano. Su solidaridad, humildad, sencillez, bondad y capacidad de sacrificio se multiplicaba exponencialmente en situaciones extremas como las que obliga a la alta montaña. Desde el simple gesto de ayudarte con una mochila pesada hasta realizar rescates arriesgados poniendo en peligro su vida. Y no le importaba porque eso salía de dentro. Siempre demostró un gran amor por Vitoria Gasteiz, aunque también se sentía muy unido a Urain, de donde era su padre Marcelo. Su afición también al vez sobre todo por el influjo de sus hijos, eh, le llevó a llevar alguna bandera del club a los campos base. Era un gran defensor del euskera, autodidacta, lo aprendió con grandes dosis de superación. Pasó por dos caseríos en Zumaya con los Gorriti y también por Vidania y así pudo conocer y dominar nuestra lengua euskera Otra de sus pasiones era la de escribir, de hecho ganó un premio de relatos organizado por el Ayuntamiento de Aramayona con el libro Andanzas por la Cordillera. Su Suaita le transmitió una gran afición a la pelota y en el pabellón que tenían de transporte Serain pues también había un frontón para poder jugar a este deporte. Que muchos no lo sabíamos, pero su padre también fue campeón de España por parejas junto al gran José María Palacios Sogueta. Tenía una capacidad innata para cualquier deporte, la bicicleta, pues también era un artista, y en altitud, eh, montaña, era uno de los alpinistas más fuertes de la historia. La trayectoria de Alberto ha estado plagada de logros que proyectaba su mirada, logros que aportaron reconocimiento del éxito a las expediciones, quedando él, en muchos casos, por su forma de ser, en un segundo plano, pero sabiendo todo el mundo lo importante que era. Responder a la llamada de sus amigos, colaborar al éxito de los demás, compartir sus fortalezas, eran parte de sus características, amante de su familia, amante de su cultura, pero abierto a todas a todas las culturas a las que llegó a amar, de igual manera mostrando otro de los baluartes de esta sociedad, la convivencia en diversidad. Alberto eh, no pretendió el éxito, sino dar sentido a su vida y a través de ella extendió sus señas de identidad también a esta ciudad. Y por todo ello, eh, este ayuntamiento y esta corporación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 13 del Reglamento de Honores y Distinciones, de, otorga... Alberto Zerain Berasategi, a título póstumo, el galardón de hijo predilecto de la ciudad de Vitoria Gasteiz. Alberto Zerain, ogibidez kamiolaria eta bokazioz mendizalea, gazteiztarra, euskalduna, apala baina aparta, plaza gizon, gizon gizartearen konprometitua zen. Berak transmititzen zituen baloreak, mendizale bezala eta batez ere pertsona bezala, eredu bat izan dira guztionzat. Gasteiz hiria harro dago, zutaz, Alberto. Eta ez da egongo inoiz zure astarnak ezabatuko dituen elur jauzurik. Betiko geratuko dira gurekin zu bezala zure baloreak eta zu. Eta hori dela eta indarrean dagoen araudia kontuan harturik Gasteizko udalbatza honek aho batez Gasteizko hiriko semekutuna izendatzen du Alberto Zerain Berasategi Jauna. den aden, orain euskaketa eh, egin beharko dugu eh akordio hau, eh, bueno, onartzeko. Por lo tanto, ahora procede la votación eh, de la propuesta que por unanimidad la Junta de Portavoces traslada a esta corporación para otorgar a título póstumo el título de hijo predilecto a don Alberto Zerain Berasategi. Votos a favor. se aprueba por unanimidad. Ahora. ¿no? Cuánto hubiéramos disfrutado de ver a Alberto, un enamorado de Gastéis, recibir este merecido reconocimiento. Es por ello que estamos aquí recibiéndolo en su honor. Alberto siempre llevó en sus viajes y andanzas el orgullo de sus raíces, de pertenecer a este lugar donde se sentía apreciado y querido. Agradecemos mucho que a pesar de su ausencia se reconozca a su persona en esta ciudad, tanto a nivel humano como profesional. Esto significa en estos momentos de dolor un gran apoyo para la familia en todos los sentidos. Muchas gracias a todos, de verdad. Es un orgullo para nosotros. Recibir este reconocimiento porque, bueno, como familia eh, sabíamos que era importante, sabíamos que era una persona, lo queríamos un montón, pero la verdad que, y sabíamos que había mucha gente que lo apreciaba, pero esto ya nos ha parecido, nos ha desbordado un poco y la verdad que nos, nos apoya moralmente un montón, eh, de verdad. Gracias a todos. Gracias también a todos vosotros y vosotras, Ana. Los grupos, probablemente los portavoces querrán dirigiros a algunas palabras. Empezaremos de menor a mayor, como solemos hacer en el Pleno. Por lo tanto, señor Fernández, cuando usted quiera. Bueno, eh, en, en nuestro caso, hoy voy a ser bastante breve porque ya creo que... El señor Tarán ha explicado un poco cuál ha sido su vida. Eh, desde nuestro grupo, lanzaros todo el, el, el ánimo posible en estos momentos difíciles eh, sobre eh, Alberto, pues, que vamos a decir que su vida ya la ha marcado, sus hazañas le, le van a marcar, aunque no estén entre nosotros a partir de ahora que siempre descansará en la, la montaña y que eso creo que también debe serviros y ser, servirnos para todos porque ha sido un ejemplo para la ciudad y de ahí este reconocimiento para seguir recordándole a partir de ahora tal y como fue un luchador, una persona que, que se hizo a, a sí mismo y que, y que bueno, pues, eh, no solo en el mundo del deporte, también en el mundo social estuvo bastante comprometido y eso creo que será recordado eh, no solo ahora, sino para, para siempre aquí en Vittoria Stays que sois, y nojal, Jauna. Mira, eh, pero buenos días y... Y como no daros la bienvenida, a este que es el, el pleno de todos, los, todos y todas las cizarras eh, no, no voy a rememorar otra vez las, las hazañas que de, de Alberto Zerain, ya las ha dicho el alcalde y las compartimos totalmente. Eh, yo no lo conocía per, personalmente, pero sí que conocía sus, sus méritos deportivos y su compromiso social eh, y las declaraciones que siempre mostraban un espíritu humilde y amable y, y, y ya digo, comprometido con, con el entorno, con la gente y con, y con los diferentes, con lo cual yo simplemente decir que nunca tuvimos ningún tipo de duda cuando se nos propuso este reconocimiento y lo que queríamos era estar a, estar a la altura y, y mostraros pues nuestra cercanía y, nuestro, y todo nuestro cariño. Buenos, buenos días a todos y a todas. Bienvenida a la familia. Decir que desde el Grupo Municipal Socialista... Nos sentimos especialmente contentos en este momento por el reconocimiento a Alberto, no solo por sus gestas deportivas, sino que nos identificamos probablemente mucho más con su parte humana, con su parte solidaria, con su parte de compañerismo, todos esos valores que sin duda los ha adquirido en esa escuela que es la montaña en esa práctica de no solamente subir montes, y, sino en esos ratos de la montaña, en esos fuegos de campamento que solemos decir de críos, ¿no? en esos ratos que se está ahí esperando a que se abra esa ventana deseada para poder hacer el asalto a la, a la cima y donde estás compartiendo con otros y donde otros necesitan y donde Alberto pues, era un especialista en echar una mano y en ayudar a los demás. En eso nos sentimos muy orgullosos hoy por el acto que estamos que estamos haciendo. Eh, tenía otras facetas, ya hemos hablado esta mañana, deportivas, pero nos parece especialmente importante la de, la de la montaña, por lo que digo, porque es una escuela donde se forjan personas y donde Alberto se forjó en la montaña. Este deporte, el monte que a los vascos tanto nos gusta y tanto practicamos. Por lo tanto, especialmente orgullosos, eh, ya os he dicho antes cuando hemos estado, es una situación muy complicada. Eh, el cerebro nuestra programación no está, no tiene una programación para asumir fácilmente el eh, nunca más volveremos a verle. Es cuestión de tiempo. Gracias, gracias. Gonzalo Ricas, colcate ya una bueno algún un angustio y buenos días a todos y a todas. Eh, bienvenidos a este Ayuntamiento de, de Vitoria y a este acto porque eh, consideramos desde eh, que hoy es una muestra de la firme convicción de todos los eh, grupos políticos que hoy estamos aquí que, que efectivamente apoyamos y que entendemos que este reconocimiento era merecido eh, por como se ha dicho todos los valores y ese semblante que se ha destacado por parte de eh, nuestro alcalde de la figura de Alberto Cerain. eh No nos ha Compañía, sabemos que eh, para la familia pues la pérdida de un familiar es irreemplazable, es insustituible, pero mmm, si sirve como este, este nombramiento, como se ha señalado, eh, como una forma de, de, bueno, de reconfortar eh, el dolor que la familia puede sentir, sobre todo porque creemos, y, y esto es una muestra, como digo, de esa firme convicción que hay. de que eh, la necesidad de poner en valor esos valores y ese semblante de de Alberto Cerain y su aportación a esta ciudad. Muchas gracias por vuestra asistencia. Arremanderea. Eskerrik asko. Alberto Cerain, Gasteiztar eta Arabar peto petoa. Jatorria sarru egonda beti eta Gasteiz eta Araba leku guztietara eramendu beti. Eta guar egun gara horretaz mendizalea eta literatur sale ere bai. Eta euskal kultura maite izan duena beti. Kompromiso oso zendoa naturarekin. Eta horrekin lotuta zegoen guztiarekin. Zenbat eta zenbat jende maite duen, eta zenbat eta zenbat jende adirazina izan duen, lehenago gaur eta jarraituko du egiten. Beti laguntzeko prez. Lagun guztiek beti esaten zuten beti laguntzeko prez edo nori. Eta horretaz ere gogoratuko dugu. Eta beste gauza batzuengatik gatik ere bai. Yo creo que Y Alberto, Alberto eh, Gastistarra y Álvarez, además de los de pro, de los que hacían alarde de serlo. Amaba no solo toda la cultura, sino que, que trataba de cultivarla y de llevarla adelante. ¿Cuánta gente le va a echar de menos? Yo creo que además, en un momento en que, en que físicamente era un portento y estaba además en una situación en que por fin se le reconocían los méritos y podía acometer el tipo de actuación que le hubiera gustado y tener, ahora tenía la posibilidad de hacerlo. Pero siempre supo que la, que la montaña lo que suponía y que la montaña no había que jugar con ella. Pero yo creo que Alberto, si estaría aquí ahora, si estaría que ahora, nos diría algo de lo solemne que estamos haciendo esto, nos pediría una sonrisa, nos pediría, yo creo también, que, que alegrar un poco el ánimo, lo digo cuando me estén saliendo las lágrimas, pero yo creo que hay que recordarle, con lágrimas en los ojos y con una sonrisa enorme, con todo ese cariño su legado y llevarlo adelante. Es Casco, familia Esquerra y Es Casco, yendo, su gatic, Taorrera. Es casco. casco, la Ay, Y tú, Ritza, Jauna. Es Carri Casco, algún bueno, hoy. Eh, buenos días. Lo primero, desde el Grupo Popular queremos solidarizarnos con la familia. Lo hicimos el día del funeral, donde pudisteis apreciarlo. Eh, como le quiere la gente, porque fue increíble la, la cantidad de, de gente que acudió a, a reconfortar a la familia y nosotros también estuvimos allí. Pero bueno, hoy lo que quería destacar, sobre todo de Alberto, es que eh, todo el trabajo que ha hecho como deportista, yo creo que eh, va trasladado. Yo, por lo menos, así lo he sentido cuando he leído cosas de las que el, el escrito hacía referencia el alcalde en su intervención. A la Cueva de los Goros, donde eh, leí textualmente que escuchó por primera vez el murmullo del bosque, y dice una frase lapidaria que a mí me encantaría recordar aquí, que es la vida era más interesante de lo que imaginaba. Eso lo descubrió allí. Eh, Yo, aparte del reconocimiento a los méritos deportivos, que desde luego son múltiples y, y además está reconocido por los propios profesionales de la montaña. Yo en la pasada legislatura tuve el honor de ser concejal de deportes y eso me permitió conocer a muchos montañeros y a él también personalmente. Eh, como digo, su reconocimiento entre los montañeros era indudable y eh, ese contacto que yo tuve con él, lo único que puedo recordar de él es que era una persona muy amable, muy educada, muy bien formada, que desprendía humanismo por todos los sitios, que cada vez que se le llamó o estuve con él para apoyar un evento, un deporte, un deportista, Siempre acudió a la primera, nunca puso a ninguna pega ni dijo que no, lo cual demuestra que era un hombre generoso, que, 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 que velaba por los demás también en lo que podía contribuir, lo hacía. Y creo que eh, lo que vamos a hacer hoy, este reconocimiento nombrándole como hijo predilecto, pues debe de servir para que ese legado que nos transmitió en vida, pues también perdure en el tiempo. Así que lo sentimos muchísimo, de verdad. Pero creo que este reconocimiento puede eh, ayudar a que esté siempre presente con nosotros. Y nada más. Muchas gracias, señor Iturricha. Con esto damos por finalizado este primer punto del orden del día en el que hemos nombrado hijo predilecto a don Alberto Serain. Y pues agradecer a la familia su presencia y pues, que, que, que sepáis que tenéis toda nuestra solidaridad y nuestro cariño. Continuamos con, con el Pleno y en este caso retomamos el orden del día en su punto primero. En la parte resolutiva de la Comisión de Urbanismo viene la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del plan y octava modificación puntual del plan parcial del sector número 1 de Borivizcarra de Zabalgana. Intervenciones en este punto. Señora Gonzalo. ...que recasco el Catellona. Bueno, de forma breve, eh, recordar que el objeto de esta modificación del planeamiento general, del planeamiento vigente, eh, lo que únicamente el objeto del mismo es ampliar la superficie de equipamiento necesaria para la ubicación del centro docente del barrio de Zabalgana en el perdón en el ámbito del sector 1 de Zabalgana. Eh, lo que se plantea es eh, ampliar una parcela de equipamiento únicamente intercambiando eh, el uso de una parcela respecto de otra, es decir, eh, se agrupan eh, una parcela que está residencial junto a una de equipamiento, se lleva ese uso residencial a otra parcela donde eh, existe actualmente un uso eh, residencial, de forma que quedan dos parcelas con el mismo uso y el uso de equipamiento se traslada a la otra parcela de la superficie. De esta manera, bueno, pues lo que se hace es ampliar la superficie de esta última en 2.700 metros, superficie que se considera necesaria para la ubicación del centro docente. El, este punto fue dictaminado eh, de forma favorable por la comisión. Muchas gracias. Señora Gonzalo, ¿alguna otra intervención? No habiendo más intervenciones, procede la votación de este punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba, por lo tanto, con los votos favorables del Grupo Popular, H. Bildu, Nacionalista, Socialista, Podemos, y la abstención del Grupo Irabasi. Bien. Pigarren Puntuán, con Espenemateada, Gastisco Corache, Usoco Plan, mereciari, interventziorik puntu honetan. Gonzalo Anderia. Es que recasco el catellón. Recordar también que este punto, eh, que es la aprobación definitiva de este plan especial del barrio de Coronación, únicamente bueno, los objetivos concretos que, eh, que plantea o que pretende son, por una parte, el despliegue de la red de calor del barrio, basada en fuentes de energía renovables, una infraestructura que va a conllevar la ocupación del subsuelo de vía pública para la red de distribución, así como la ocupación de una parcela de uso equipamental para la localización de la sala de calderas. De la misma forma, este plan especial lo que recoge son nuevas alineaciones de fachada. ...así como regular, eh, lo que se hace regular otros aspectos complementarios... ...que eh, vienen derivados de las actuaciones... ...como son pues, desde las nuevas alineaciones... ...que hemos comentado por el incremento del espesor de cerramientos... ...regulándose para ello la posibilidad de ocupar el espacio público... Eh, ...también eh, como elementos complementarios... ...pues básicamente eh, lo que se plantea es... Eh, ...pues puede haber elementos en el desarrollo de este, de este proyecto... De, ...de rehabilitación energética... Pues eh, elementos de eficiencia energética del edificio que tengan incidencia en el planeamiento, que afecten al confort, a la accesibilidad, como son las cubiertas, eh, dobles pieles, miradores, terrazas, elementos en definitiva que puedan suponer incrementos de altura, altero, eh, aleros, cornisas, mejoras de cubierta. Todos los objetivos a los que se ha hecho referencia, eh, lo que, de aplicación de forma local en el barrio de Coronación, eh, lo que pretendemos es que queden bien recogidos en este eh, plan especial y en nuestro planeamiento. Eh, y recordar también asimismo que este eh, punto cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo. Es que casco, Gonzalo Andería. Sí, nosotros lo hemos apoyado favorablemente tanto en la comisión como ahora en el, pen, en el Pleno, pero lo que vimos en la comisión es preocupación. Preocupación porque primero no se nos dan los datos, va lento, parece que se descarga la responsabilidad en los vecinos y nosotros lo que decimos es que aquí el gobierno se tiene que poner las pilas y cuando se es eficaz, eso se traslada también. A los vecinos, y aquí lo que vemos es que falta ilusión. Y también el otro día se nos quisieron dar unos datos que hay interesados. No, lo importante aquí es que haya heridos, no comunidades de propietarios interesados. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que se apoye, que se tenga ilusión desde el gobierno y también desde la oposición para que pueda salir adelante. Pero estamos hablando que tenemos una fecha que es noviembre. Y vamos lentos, vamos lentos si sí nos gustaría que nos dijera quiénes están adheridos para así poder conocer de verdad de primera mano cuál es en estos momentos la situación de este plan, que para nosotros es muy importante, pero que vemos que el Gobierno en este, en este sentido carece de ilusión. Es que Ricasco, Cate y Ona, bueno, desde luego creo que no se puede poner en duda la ilusión de este equipo de gobierno en relación con este proyecto. Creo que eh, a lo largo de los meses eh, que nos han precedido se han hecho jornadas eh, que han tenido además éxito y muy buena acogida por parte de los vecinos eh, a la hora de interesarse por este proyecto. Se habilitó una oficina, se han conseguido además un, unas eh, financiaciones, creemos que muy competitivas para que eh, los ciudadanos, eh, los residentes en el barrio, los propietarios de esas viviendas, en, en definitiva se animen a, a, bueno, a este proyecto que creemos muy necesario, muy importante para la ciudad, que es más, ha suscitado eh, por parte de otras eh, zonas de la ciudad expectación en cuanto a que les gustaría también que este modelo pudiera trasladarse a otras zonas y desde luego nosotros vamos a redoblar el esfuerzo. Eh, el otro día yo en la comisión apuntaba que estamos en plazo, estamos a tiempo, que las comunidades de vecinos eh, lógicamente van a apurar, yo creo de alguna forma, el, el llegar a formalizar eh, su compromiso o bueno, aceptar o de alguna forma sumarse a este proyecto. Eh, quieren conocer eh, detalles y en este sentido este, esta modificación, este plan especial, eh, lo que hace precisamente dar, es un dar un paso más, eh, que yo creo que nos va a permitir sacar adelante el proyecto, pero no podemos negar el hecho de que necesitamos concitar. ...el apoyo de eh, los vecinos y, 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 bueno, pues de alguna forma... ...que se sumen a este proyecto también con nosotros. Señor Sí, no ha vuelto a dar datos. Y yo creo que los datos son importantes. Y nosotros lo vamos a apoyar. Y lo seguiremos apoyando. Pero llega un momento que ustedes tienen que pasar... ...de hablar, de decir cosas, a que haya hechos. Y para que los vecinos se impliquen, tienen que ver ilusión y trabajo y que sea efectivo desde el ayuntamiento y desde el gobierno. Y eso es lo que no se está viendo. Vamos a esperar y esperemos que pueda seguir adelante este plan, este proyecto de coronación, que es importante no solo para el barrio, sino para toda la ciudad. Pero no quita que en la Comisión de Urbanismo del otro día había una preocupación de todos los grupos. Y por lo tanto, lo que tienen que hacer ustedes es trabajar para que esa preocupación se vaya diluyendo y veamos que este proyecto va a ser viable, va a ser efectivo y que vamos a contar con ese apoyo y esa ilusión que nosotros decimos que falta para que los vecinos se puedan implicar y por lo tanto salga adelante. Bien, procede por lo tanto la votación de este punto segundo. ¿Votos a favor? se aprueba por unanimidad. E, Irigintza batzordetik ere dator beste puntu bat, behinbeineko nespen emateko Gasteiz hiri antolamenduko plan orokorralaren egiturazko sedapen aldaketari, Arangiz kontsejuan lurzoru urbanizagarri industrialeko sektore bat mugatzeko. Interbentziorik puntu honetan Gonzalo Bueno, recordar que la aprobación provisional de esta modificación puntual estructural del Plan General de Ordenación Urbana tiene por objeto eh, delimitar en el Consejo de Aranguiz un sector de suelo urbanizable industrial y remitir su ordenación a un plan parcial con la finalidad de ampliar la actividad de una empresa que está ahí implantada desde hace tiempo y que bueno, eh, necesita este espacio para eh, poder ampliar eh, su actividad. es una industria que está colindante, como digo, a esta parcela, a este a este suelo urbanizable industrial que se pretende delimitar y remitir su ordenación, como he dicho, a un plan parcial. Eskarrikasko Gonzalezanderea, beste interbentziorik. Ez bali badago. Orain eh, beraz eh, bozkatzea goiaz, aldeko botoak, kontrako botoak astentziorik. Beraz, onartzen da alderdi popularra, e, Eusko alderdi jeltzalea eta alderdi sozialistaren aldeko botuekin eta EH Bildu Podemos eta irabazita alden astentzioarekin. E, urrengo puntua, laugarrena, alegia asierako nespena emateko gazteizko udalerriko hiri antolamenduko plan orokoraren egiturazko sedapen aldaketari, eraikinen hobekuntza energetikoa eta babes akustikoa albidetzeko. Gonzalo Andería. Mi en el Catellona. Bueno, pues recordar también que esta modificación puntual, que estamos en la fase de aprobación inicial, eh, si bien también eh, guarda relación con el proyecto de coronación, lo cierto es que eh, no, esta modificación no se hace solo para, pensando en este barrio, sino que se hace extensivo a, tado, a toda la ciudad. Y el objeto de la misma es facilitar la mejora energética y la protección acústica de los edificios de conformidad con la propuesta que ha sido redactada por el Servicio de Planeamiento y Ejecución. Eh, en él se modifican algunos artículos de las normas urbanísticas con el fin de crear condiciones en orden a facilitar la adopción de soluciones pasivas que permitan reducir la demanda energética de los edificios existentes y o su protección acústica en las obras de rehabilitación y, por tanto, mejorar sus condiciones de habitabilidad, calidad y sostenibilidad. También se posibilita la implantación de las denominadas infraestructuras de calefacciones urbanas o calefacciones de distrito. Y para aquellos casos en los que esto no sea posible, lo que se pretende es facilitar eh, la implantación de sistemas colectivos más eficientes. También este, esta aprobación contó con el dictamen eh, favorable por parte de la Comisión de Urbanismo. Y Gonzalo Anderea, Veste puntu honetan, ez baldin badago, boskatzea goa zuzenean. Aldeko botoak, hau batez eh, onartzen da. Bosgarren eh, puntua, iregintza batzordetik ere dator, zabalganeko mariturri zeigarren sektoreko RC bederatzi Lurzaiaren asterlan xearen lehenengo aldakuntza behinbetiko honesteko. Interbentziorik, Gonzalo Anderea, que Alcate Yauna, bueno, pues señalar que en esta primera modificación del estudio de detalle referido, eh, lo que pretende es eh, modificar algunos aspectos, algunas condiciones, eh, como es el fondo edificable máximo, como el aumento en dos plantas de la altura máxima de edificación, la posibilitar un área de movimiento, eh, modificar puntos de escalonamiento y alturas máximas. Bueno, en definitiva, todo ello eh, supone la modificación en el sector 6 de Mariturri y de Zabalgana, eh, una, una modificación, como digo, de este estudio de detalle que según los, eh, las consideraciones técnicas, eh, es una modificación que respeta, que responde a la coherencia, a la proporción y a la armonía con el entorno y a la volumetría de las parcelas eh, próximas a, eh, al, al entorno, al sector, digamos que se modifica a través de este estudio de detalle. Eh también esta modificación eh fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Urbanismo eh por lo que eh, confío en que cuente también con su aprobación. Gracias. Este intervención ric, ez bali madago mozkatzeagoaz, aldeko botoak kontrako botoak Astentziorik, beraz onartzen da EH Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista talden aldeko botuekin, eta Alderdi Popularra, Podemos eta Irabazi talden astentzioarekin. Urrengo puntua zeigarrena da, hasierako onespena emateko, eraikinetako bizikleta gordolekoen funtzionamendua eta eraikuntza arautzeko orderantzaren proiektuari. Gonzalo Anderea. Mi esker, alkate jauna. Eh, la ordenanza eh, que se plantea, el proyecto de ordenanza para facilitar la instalación de parques cubiertos específicos para bicicletas, lo que pretende es regular aspectos, tanto como es el uso del estacionamiento y guarda y las condiciones que debe reunir el local o recinto para que se pueda autorizar esa bicilonja. También se regulan dimensiones, cierre, acondicionamiento acústico, señalización, dimensiones de las plazas, entre otros requerimientos técnicos. Lo que se pretende con esta regulación es reforzar la oferta de ...parcamiento seguro y protegido ⁇ Atendiendo así una de las demandas que el creciente uso de la bicicleta en Vitoria Gasteiz está generando. Eh, no en vano, la saturación de los aparcabicis en la vía pública es algo que cada día constatamos eh, todos los eh, que aquí estamos y muchos de nuestros ciudadanos. Y hay más usuarios que utilizan el mobiliario urbano o el arbolado para aparcarlas, condicionando en ocasiones de forma negativa la accesibilidad al espacio público. Es por ello que considerábamos oportuno eh, llevar a cabo esta regulación, que yo creo que es un. Eh, una cuestión compartida por todos los grupos eh, políticos eh, y bueno pues con esta medida lo que creo es que surge la oportunidad además de dotar de uso a locales en desuso en los barrios consolidados que además disponen de escaso espacio público para organizar nuevos aparcabicis. Ha terminado señor González. Sí recordar que bueno en, el, en la comisión eh, se presentaron eh, Cuatro o cinco enmiendas, me parece que fueron, de las cuales una se ha reservado para, para debate, ¿no? Ahora. Pero fueron aprobadas eh, dos de las eh, presentadas, que se han incorporado, por lo que se propone, bueno, pues eh, luego, la, después del debate de la enmienda que se ha reservado, pues la aprobación con las modificaciones que fueron aprobadas en la comisión. Muchas gracias, señora Gonzalo. Por parte del Grupo EH Bildu, me imagino que querrán intervenir para defender la enmienda reservada. Señor, sí, Go señor González. Presentamos eh, cuatro enmiendas. Eh, fueron aprobadas. Bueno, eh, quedó pendiente para, para el debate una enmienda que era la que presentamos un poco en nombre de la, del colectivo Bicicleta Roac. Eh, que consideraban como excesivo el, el hecho de que se impusiesen determinados sistemas de eh, antivibración en, en los elementos de sujeción de las bicicletas. No obstante, eh, se ofrecieron determinados argumentos por el grupo de gobierno sobre por qué deberían o por qué era conveniente eh, aplicar ese, ese tipo de elementos. Nosotros compartimos la información con el, con el colectivo Bicicleteroac y ellos nos han transmitido que podemos retirar tranquilamente la enmienda. Eso en cuanto a la enmienda. En cuanto a la... Ya aprovecho la intervención para eh, indicar que en cuanto a lo que es la ordenanza, pues nuestro grupo hace... Bueno, en incontables ocasiones ha defendido o eh, que es necesario impulsar eh, la implantación de bicilonjas en la ciudad, que es, un, es, eh, es una acción muy importante en el sentido de que de, no solo que se movilizan, se movilicen locales vacíos, sino que además es, el, es uno de los impulsos o quizás el impulso que en estos momentos necesita el uso de la bicicleta para dar un salto cualitativo, eh, eh, no solo por, eh, por dar seguridad a, a, a guardar las bicicletas, sino también por, por facilitar el uso en el sentido de que están a pie de calle. Eh, eh, hay barrios en los que pues, es eh, complicada la accesibilidad eh, pues, por ascensores a los pisos, no tienen eh, lugares donde guardarlas, etc. Y entonces, en ese sentido, eh, mostrar nuestra alegría y nuestra ilusión porque, porque se aprueba esta, esta ordenanza y comentar que, pues, que efectivamente ya tenemos la ordenanza y hubo, hubo un momento en que tuvimos además dinero. Eh, este grupo, eh, en aquel famoso acuerdo de, mil, eh, de 2016 en presupuesto, eh, pues introdujo una, una partida plurianual muy importante precisamente para impulsar eh, las bicilonjas y creemos que, así como se da ahora el paso de crear digamos, el amparo normativo para, para eh, poner bicilonjas, ahora hace falta también el amparo eh, presupuestario para para impulsar eh, que la, eh, eh, actores privados o actores públicos eh, empiecen a crear bicilonjas eh, a lo largo y ancho de esta ciudad. Gracias. Gracias a usted, señor González, por parte del Grupo Popular. Desean intervenir? No hay intervenciones. Ah, sí. Señor, señora Antepara simplemente, eh, bueno, apuntar que eh, la aprobación de la ordenanza, nosotros eh, presentamos también una moción eh, que retiramos en, su, en, en el momento de la comisión. Eh, que con esta ordenanza lo que buscamos es un marco favorable para, para, la, eh, para encontrar eh, una, un instrumento que facilite a, al final a la inversión privada el, eh, la instalación de, de lonjas, eh, aparcabicis, pero que al final se queda en, la, eh, en manos de la inversión privada y esperamos que más adelante podamos desarrollar, como comentaban eh, desde, la, desde nuestros compañeros de Bildu, pues eh, que podamos eh, tener partidas para eh, activar estas, estas medidas y eh, no se queden simplemente en, una, en un marco normativo eh, sin utilización. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Antepara. Entiendo que no procede un segundo turno. Vamos a votar, por lo tanto, este punto para aprobar inicialmente el proyecto de ordenanza reguladora del funcionamiento y construcción de guarderías de bicicletas en edificaciones. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día. Eh, la aprobación inicial de la modificación puntual estructural del Plan General de Ordenación Urbana Vitoria Gasteiz en lo que se refiere al régimen de las edificaciones y construcciones disconformes con el planeamiento. Intervenciones en este punto. Señor Cerezuela. Sí, gracias señor alcalde. Muy brevemente, <coughs> señalar que vamos a votar en contra porque entendemos que estas edificaciones y construcciones que son disconformes con el planeamiento, lo que nos sugiere es que eh, cada una de ellas ha de ser tratada de una forma individualizada porque entendemos que reúne unas particularidades, una singularidad eh, específica para esa, para esa edificación o construcción. Por tanto, creemos que eh, esta modificación eh, está fuera de lugar y vamos a votar en contra. Gracias. Gracias a usted, señor Venezuela. Las intervenciones, señora Gonzalo. Bueno, el objeto de la presente modificación, tenemos un planeamiento que es del año 2002 y necesitamos adecuarlo a las categorías previstas en la vigente ley del suelo, en la ley 2, 2006 de 30 de junio, con la finalidad, primero, de dar seguridad jurídica, evitar contradicciones, redundancias que entendemos se generan con la actual inadecuación del texto a la ley, aclarando de esta forma su redacción. Hay que tener en cuenta que hay tres categorías para las edificaciones construcciones e instalaciones fuera de ordenación, disconforme con el planeamiento e incursos por haber caducado la acción de restauración de la legalidad urbanística y creemos que precisamente esta adecuación que tenía que haberse realizado anteriormente pero no se ha hecho, lo que va a aportar con el desarrollo posterior que se haga de, de la institución que proceda es una mayor seguridad jurídica eh, para tener eh, claros los criterios a la hora de regular este tipo de situaciones. Eh, aprovecho este momento de mi turno de intervención para también plantear una enmienda en boche a la propuesta de acuerdo en lo que respecta al punto segundo. De, respecto al punto segundo de este acuerdo, en el que lo que se plantea es ampliar de uno a dos meses el plazo eh, para, eh, de información pública, de forma que eh, se prolongue hasta el mes de septiembre lo que es el plazo para poder presentar alegaciones, teniendo en cuenta que una vez eh, si hoy el Pleno decide aprobarlo, Dado que se ha recordado que este punto contó con un dictamen desfavorable en la Comisión, pues se daría la situación de que eh, bueno pues habría que tener, habría que hacer una publicación y a partir de ahí se abriría un plazo de, de, de información pública. Entonces lo que queremos es que sea más amplio eh, para el caso de que efectivamente eh, los señores concejales reconsideren su posición en, de la, respecto del dictamen que, que se mantuvo en la Comisión y apoyen la aprobación de, de este acuerdo. Muchas gracias, señora Gonzalo. Por lo tanto, procede incorporar. No, no. Una, entiendo una enmienda en para ampliar el plazo de información pública a dos meses, de tal manera que se pueda tener más tiempo para presentar alegaciones. Eso es lo. Muy bien. Seguimos con las intervenciones, señor González. Mira, es que era, Catejana. Eh, bueno, nuestro grupo entendiendo. Eh, las argumentaciones técnicas, eh, técnico-jurídicas, efectivamente es necesario eh, adaptar el plan o actualizar el plan de general de, de ordenación urbana eh, a la ley de suelo de Euskadi de, mil, eh, de, de 2006. Efectivamente es necesario y. Eh, sin embargo, nosotros, nuestro grupo, en este momento, en este momento de la aprobación inicial de, de esta modificación del plan general, eh, en lo referido a, a los edificios y construcciones fuera de ordenación, eh, no, vamos a, no vamos a votar a favor. No vamos a votar a favor porque consideramos que hay determinados aspectos de la modificación que se está planteando eh, que requieren de una concreción. Eh, en concreto, nuestro grupo cree que cuando se cuando se indica que eh se van a permitir determinadas obras en edificaciones y construcciones no ajustadas a plan a a las normas generales eh y esas normas eh esas eh obras se van a permitir en la medida en que eh, supongan Dice la norma la norma propuesta eh, una disminución sustancial de los parámetros urbanísticos determinantes de la situación de disconformidad con el planeamiento con el plan general de ordenación urbana nuestro grupo considera que debe debe concretarse esa esa mejora sustancial, no debe concretarse eh, eh, probablemente a través de una instrucción o una instrucción con un procedimiento en el que efectivamente se indique de una manera técnica cuáles son los parámetros o, la, o, o los parámetros eh, de ocupación, de, de edificabilidad, etcétera, en los que eh, se produce esa mejora y cómo se produce esa mejora. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, nosotros creemos que es necesaria una concreción. Eh, también creemos, creemos que es necesario. Eh, que a través de la, de la norma eh, se elimine la posibilidad de que en, en espacios de fuera de ordenación que a través de esta de esta, de este cambio de normativa eh, se intente eh, instalar o, o colocar galerías comerciales. Eh, creemos que es necesario eh, eliminar esa opción dentro del plan general para toda la ciudad y, asimismo, consideramos que es necesario eh, avanzar en, en establecer limitaciones al establecimiento de, de supermercados, eh, superficies comerciales dedicadas a alimentación a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Entonces, en base a esos elementos, nosotros creemos que es necesaria una concreción. Eh, hoy no vamos a, a votar a favor, es el momento de la aprobación inicial. Eh, nos parece muy bien, por ejemplo, en ese sentido que se haya presentado una una eh, enmienda, una suspenqueta en eh, boche precisamente para ampliar el plazo y según veamos la evolución de, pues, de la adaptación de esta normativa, pues eh, veremos cuál es nuestro voto cuando llegue la aprobación provisional. Gracias. Gracias a usted, señor González, señor Garnica. Sí, nuestra opinión sobre el Master Plan es claro. Nos parece que es humo. Pero hay proyectos que son necesarios o que son positivos para la ciudad y en ese caso los apoyaremos como vamos a hacer hoy aquí. Porque detrás de esta modificación hay un proyecto bueno para el centro de la ciudad, que es San Prudencio. Es bueno para el centro y es bueno para la ciudad. Y nosotros, en este caso, y como se demuestra aquí, cuando seamos necesarios y sea un proyecto positivo, en este caso para el centro y también para la ciudad, vamos a estar y lo vamos a apoyar. Otra cuestión es que muchas veces hay planes que quedan muy bien de marketing, pero donde hay que apoyarlos, donde es necesario, es en esta comisión y en este pleno. Y en este caso, en el pleno de hoy, vamos a votar a favor, dado que es, dado que es positivo para el centro de la ciudad y también estamos de acuerdo. Que haya más transparencia, por lo tanto más plazo para que pueda haber más plazo de alegaciones y, por lo tanto, nos parece positivo y también la vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor Garnica. Es necesario un segundo turno, señor Cerezuela. Sí, básicamente para ratificarnos en nuestra decisión de votar en contra, más incluso aún después de esta enmienda propuesta por el gobierno. Insisto, eh, estamos hablando de edificaciones y construcciones disconformes, si están disconformes es por algo. Eh, y lo que nos gustaría es que esas garantías que debe ofrecer cualquier normativa, cualquier ordenanza, sean las eh, más mm, mm, las mayores posibles. Entendemos que no es así y por tanto nos mantenemos, vamos a mantener nuestro voto en contra. Gracias, señor Cerezuela. ¿Alguna otra intervención? No, por lo tanto. Sí, sí. Ah, perdón, señor Garnica. Bueno, destacar que en este caso sale adelante gracias al voto del Partido Popular y que siempre estará cuando sea bueno para la ciudad y cuando sea bueno para el centro. Gracias, señor Garnica. Por lo tanto, procede ahora, eh, en primer lugar, la votación de la enmienda INBOCHE presentada por la señora Gonzalo para sustituir el punto segundo, de tal manera que se amplíe el plazo a dos meses de información pública. ¿Votos a favor? Votos en contra. Queda aprobado, por lo tanto, con los votos favorables del Grupo Popular, Grupo H. Bildu, Nacionalista, Socialista y el voto contrario del Grupo Podemos e Irabasi. Y ahora procede la aprobación, la votación para aprobar inicialmente la modificación del plan general en lo que se refiere al régimen de las edificaciones y construcciones disconformes con el planeamiento. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobado con el voto favorable del Grupo Popular, Nacionalista y Socialista, la abstención del Grupo H. Bildu y el voto contrario de los Grupos Podemos e Irabasi. Bien. De la Comisión de Medio Ambiente, Espacio Público, Zona Rural y Salud Pública, viene un punto para la aprobación del convenio de encomienda de gestión de la entidad local Menor de Gámiz al Ayuntamiento de Vitoria de la obra de pavimentación del entorno del Centro Social. Eh, ¿Intervenciones? Señor Prusilla. Bai, eskerrik asko alkate jauna, egunon guztiei eta oso labur esango dut. E, lehenengo eta behin eskertzea talde politiko guztiei batzorde, e, aurreko batzordean, hau batez, hau onartzea, ez da? E, zeren e, gamizko e, herriaren txat e, garrantzizko e, obrak dira, eta e, udalak hauei edo herri honi laguntzeko ba, beharrezkoa da hitzarmen itxarmen hau e, onartzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri prosia jauna, beste interbentzori puntu honetan. Ez baldin badago, boskatzera gungo gineateke, zuzenean, aldeko botoak. Hau, e, aldeko botoak, bai. Hau batez, beraz, da, politiko guztiak onartzen dute, punt, puntu hau. Partay de Chagar de Tazun, Guizarte Che, Verdintasune, Talanqui de Chagar de Tic, Beste.badator, Casunetan, Vedera Cigarrena, Ones Benaemateco, Zavalganeco, Ausogone, Asorcearí. Intervenciones en este punto. Sí. sí se aprobó por unanimidad en la Comisión de Participación y era la creación de un nuevo Ausogone de zabalgana que estaba unido hasta ahora a la usogune de Gualde y tras la apertura del centro cívico Zabalgana se, la asociación de vecinos pidió que se constituyera un nuevo usogune de esa zona por eso se aprueba en comisión por unanimidad muchas gracias señora Martínez más intervenciones en este punto no habiendo más intervenciones procede la votación para aprobar la creación de la usogune de Zabalgana votos a favor se aprueba por unanimidad ogas un ecobator de ti que de este punto va... puntu batzu datos, kasu honetan amargarrena egiten duena, asierako nespen amateko kompromiso kreditu ko bimbiata mazortzi, bimbiata eta bimbiata hogeiko urtekoak aldatzeari interbentziorik Gonzalo Anderea Eskerrik asko alkatilana, simplemente bueno, por recordar que eh, lo que se plantea es una modificación de los créditos de compromiso eh, que afectan al proyecto de coronación y que eh, corresponde a las anualidades 2018, 2019 y 2020. Eh, no hay ninguna alteración de, de la cantidad total, eh, simplemente lo que se ordena es en función de la naturaleza del gasto, es decir, si corresponde al capítulo 6 o corre corresponde al capítulo 7, una vez de que se va avanzando el proyecto y se van identificando los diferentes conceptos de... de, de gasto. Y, por outra parte, bueno, pues eh, lo que se hace es una ordenación en función de la previsión que hai de ejecución e de, de necesidad de hacer frente a obligaciones que pueda contraer este ayuntamiento respecto a este proyecto, conforme a los diferentes ejercicios económicos. Muchas gracias, señora Gonzalo. Este intervención Verás, Boscat será Jongo Gará. Aldeco botuac. hau batez eh, onartzen da. Amaika garren puntua da, kreditu transferentzia bidez, aurre kontu aldatzeari asierako nespena emateko, urrezko elkar... Ez, urrezko zeledonen elkarteari eh, bat, eh, bueno, elkartearekin itzarmen bat inatzeko. ez da gozo ondo jarrita, horretan, orre, orre, baina e, kontua da hori hitzarmen bat e, sinatzeko e, urrezko zeledonekin beharrezkoa dela aldaketa hori egitea eta hori da hain zuzen ere ekartzen dana osoko bilkura honetara. Interbentziorik Gonzalo Anderea. Es que arriesgo al que simplemente, bueno simplemente pues señalar que, de acuerdo con la norma de ejecución presupuestaria de nuestro presupuesto 2017, eh, tratándose en este caso de la formalización de un convenio con la Asociación de Celedones de Oro por importe de 4.000 euros, eh, a la vista de la propuesta que presenta eh, la Asociación Celedones de Oro, pues eh, es necesario efectivamente que este Pleno apruebe esta subvención de carácter nominativa que se formalizará a través de un convenio, como he dicho, dotado con 4.000 euros. Eh, de recordar que fue determinada también favorablemente por la Comisión de Hacienda. Askerri asko Gonzalo Nerea. Beste puntu netan, puntunetan baldin badago. Boskatzeragoaz, aldeko botoak, kontrako botoak, astentziorik, beraz onartzen da Alderdi Popularra, Alderri Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderri sozialista talden eh, aldeko botoekin eta EH Bildu, Podemos eta Irabazi talden astentzioarekin eleduren batzarreti ja setorren puntu hori jorratu egin dugu, alde zaurreti beraz kontrol jarduera lagoaz, amairu garren puntua erakunde adierazpena da, hain zuzen ere El Salvadorren hainbat kasutan, neskatila eta makumen bortzaketa, amaren bizitza edo osasunaren arriskoa eta umekiak umetokitik kanpo bizi ezina, abortua zigor gabetzearen aldeko erakunde adierazpena, urrengo kompromisoarekin. Gazteizko udalak onartutako erakunde adirazpen hau El Salvadorreko enbasadoreari, lege asambradoko presidenteari eta kanpoko aremanetarako ministerioari elarazteko kompromiso hartzen du, zein El Salvadorren eskatila eta emakumen bortzaketa, amaren bizitza edo osasunen arriskua eta umetokitik kanpo bizitzeko umekiaren esintazun kasuetan abortua zigor gabetzeko baita. Izan ere hori bidezkoa eta giza eskubiden aldarrak da, bereziki El Salvadorreko emakumen osasun eta bizitzaren eskubidena. Bai, erakundea dirazpen hori onartu eta gero, e, eh, moziotara goaz, kasu honetan amaulagarren puntua egiten duena da, gure hauzune hauzolkartearen mozioa, ofita interiores enpresako langileen kaleratzeaz. Takite, bai. Herritarren da pasatu arte itzarango dugu pizkat. Muy buenos días. En primer lugar, queremos dar la bienvenida a este Pleno y a esta casa de todas y todos los gastistas a los representantes de los trabajadores de la empresa Ofita Interiores para que puedan también explicar y dar a conocer la moción que hoy traen a este Pleno. Tienen, en primer lugar, diez minutos de intervención. Habrá un turno de grupos para un segundo momento, una segunda intervención por su parte. Los tiempos son diez minutos en el primer turno, cinco en el segundo, si bien siempre actuaremos con la flexibilidad necesaria para que puedan exponer eh, su posición. Lo que les pediría es que aquellas personas que vayan a intervenir se identifiquen, única y exclusivamente para incorporarse en el acta y cuando ustedes quieran. Y es que... eh, mi nombre Milles eh, Catejauna. Mi nombre es Arturo Martínez Antoñena y soy el presidente del Comité de Empresa de Ofita Interiores S.A. Pues a medida que mis compañeros se vayan interviniendo, entonces se irán identificando. Bien, eh, OFITA es una empresa eh, radicada en Vitoria. Nos dedicamos a la fabricación de mobiliario de oficina. Es una empresa con 48 años de, de antigüedad en la ciudad. Hemos pasado por diversos artes en, desde el año. 2010 hasta el año 2016 incluidos, en concreto 13 ERTES, añadiendo una reducción salarial que se realizó en el año 2012 de un 7% de media para toda la plantilla. Hace dos meses la empresa nos convocó al comité y a los asesores para una serie de reuniones informales en las cuales nos comentó que la empresa estaba pasando por una situación complicada desde el punto de vista económico y que tenía que hacer... <coughs> Una reducción de gastos generales del entorno de un millón de euros. Eso, se, por parte de la empresa, se valoró en una reducción de 30 personas de la plantilla, de una plantilla de 76 en la planta de Scalmendi, y, o combinada quizás con una reducción salarial que originalmente planteó en el 28%, que más tarde eh, bueno, redujo al, al 22%. Eh, después de un periodo informal de, de consultas eh, y en contra de la opinión del comité, que siempre opinó que cualquier salida de desvinculación de la compañía debía ser de forma voluntaria, la empresa fue llamando uno a uno a los trabajadores que tenía en su lista de afectados, 30 en total, para plantearles unas condiciones de desvinculación. Entre esos 30 trabajadores, 8 eran. Eh, personas que pues, se podían prejubilar y los otras 22 eran menores de 58 años que no, que no se podían prejubilar. Vale. Después de este periodo de consultas, en los cuales la empresa ofreció una indemnización ligeramente superior a la que la ley establece, ofreció 27 días por año trabajado con 13 mensualidades y un 50% de, de recuperación del paro, pues la empresa nos comentó que no se habían llegado a los objetivos de ahorro que tenía establecidos, y que, por tanto, en esta situación, presentaba un, un arte. En el, también durante el transcurso de estas conversaciones, digamos, informales, y ante la insistencia por parte del comité de empresa, la empresa admitió que, de otros compañeros, se adhirieran voluntariamente a la salida, pero sin admitir esa salida, so, solo, solo a título informativo, pero sin, sin admitir esa salida. Vale. El día 3 de julio se... Se inició el periodo de consultas del expediente de, de despido colectivo por causas económicas que había planteado la empresa y bueno, se, in, eh, se iniciaron las negociaciones. En estas negociaciones, la plantilla siempre ha planteado la, la voluntariedad de las salidas. Eh, la empresa siempre ha establecido un pool de trabajadores que, según su opinión, deberían salir y tras varios. Eh, tras, tras varias reuniones, bueno, pues la eh, bueno también tengo que decir que en este periodo eh, los trabajadores fuimos convocando eh, huelgas eh, de días alternos, eh, siendo esta la tercera semana que estamos en, en esta situación, aparte de todas las concentraciones que hemos ido convocando en el entorno de la empresa y también en el centro de la, de la ciudad. Eh, eh, bueno, eh, continúo. Este lunes, bueno, la empresa eh, nos, nos transmitió que podía, que podía llegarse a una salida voluntaria de los trabajadores de la empresa y para eso no. pero también nos reclamó que levantáramos la huelga que teníamos establecida. Ante este hecho, pues la plantilla en Asamblea decidió seguir que era considero que era preferible seguir manteniendo la huelga y no, levantar, y no levantarla hasta que el conflicto no terminara. y en esta situación, pues la empresa lo que nos ha dicho es que si no se levanta eh, la huelga, pues ella se niega a negociar. entonces, lamentablemente, pues nos encontramos en una situación en la cual la, eh, la, la, la negociación se ha estancado. El último día del periodo de consultas es la semana es el día 2 de, de agosto y, y nosotros pues nos encontramos en una situación que, que la empresa no quiere no quiere sentarse con nosotros. Entonces la verdad es que bueno nos, eh, hemos llamado, hemos pedido, hemos solicitado por favor eh, reunidos con vosotros, parece que el acuerdo está cerca, pero nos encontramos ante, ante una situación de no, no, si no me levantas la huelga, no, no negocio. Nosotros le decimos, bueno, si tú, no le, tú quieres que nosotros levantemos nuestras presiones, pues tú lo que tienes que hacer también es levantar eh, la situación de presión que estás, que está, eh, en que estás poniendo a los trabajadores. Y, y en esas estamos. En estos momentos, la verdad es que llevamos ya dos días así y nos sentimos realmente incapaces de, de desbloquear esta esta situación, lamentablemente. ¿Algo más? Casco, sí, 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 perdón. Eh, Raúl Sánchez Alegría, eh, or, eh, asesor de UGT. Únicamente quería introducir en la exposición que ha hecho el presidente del Comité de Empresa una pequeña matización. El día, eh, el, el lunes pasado, tuvimos la sexta reunión eh, de negociación y en esa sexta reunión de negociación. Eh, ...en ese esta acta queda reflejado... ...la empresa emplaza a los trabajadores... ...a suspender la huelga... ...suspender... Eh, ...en asamblea que tuvimos el miércoles... Eh, ...la empresa, o sea perdón, los trabajadores... ...acuerdan suspender las movilizaciones... ...y la huelga que había para el jueves pasado... ...o sea para ayer... ...en aras a ese, en aras a ese diálogo... ...comunicado esto a la empresa... La empresa eh, nos responde por circuito, digamos, extraoficial. Normalmente las comunicaciones de reunión y de, y de acotaciones a las actas se hacen por un grupo en el que está incluido la empresa, los asesores de la empresa, el comité de empresa y los asesores de los trabajadores. El correo que se recibe en torno a las 5 de la tarde del, del, jueves, del miércoles pasado perdón, es que eh, nos tenemos que leer el acta. Eso es lo único que nos dicen y nos dicen también... Que eh, las actas que han sido selladas eh, en delegación de trabajo se entregarán el día 21 al, al presidente del comité de empresa. Esperando eh, una posición de la empresa en el sentido de si oficialmente dan eh, por cerrado el, el periodo de consultas o por el contrario, viendo que había una suspensión en firme para el jueves, pues estuvimos hasta las siete y media de la tarde y a eso de las siete y media de la tarde. Eh, la responsable de recursos humanos olga francia eh, comunica por teléfono al, al presidente del comité de empresa que nos leamos el acta y que no dan más respuesta con lo cual eso lo tenemos que trasladar al día siguiente a los trabajadores les decimos que bueno que la empresa ha dado una respuesta pues digamos eh, en principio la callada y después nos emplaza a leer el acta a eh, en el que pone suspender nosotros entendemos por suspensión lo que no es desconvocatoria. Una cuestión es suspender, suspendes una jornada, y otra cosa es desconvocar. En el acta se nos pedía suspender. Y suspender, suspendimos. Nuestra parte del acuerdo la cumplimos. La parte contraria, pues eh, no ha querido entrar en, en, en esa mesa de negociación en la que, por otra parte, el Comité de Empresa no ha descansado en buscar, eh, digamos. Eh, Elementos que, que llegaran a un acuerdo. Por ejemplo, eh, después de la asamblea, lo que se hizo fue una mesa informativa para tantear por cuánto estarían los trabajadores dispuestos a salir voluntariamente. Y en esa eh, mesa, de, de, en esa, en esa eh, exploración, se llega a que hay 27 trabajadores que saldrían voluntariamente de la empresa, con lo cual el horizonte de ahorro que se perseguía, que era un millón de euros, se llega a 950.000 por lo tanto no habría necesidad de despidos y no habría necesidades de ajustes colaterales porque el objetivo primordial de la empresa que era ahorrar en costes salariales se llevaba a cabo simplemente quería hacer esa anotación nosotros hemos puesto la voluntad hemos suspendido eh, la huelga pero ante la respuesta negativa o el, ret el retracto de, de, el de la parte de empresa <coughs> hemos tenido que continuar con él muchas gracias sí. señor Sánchez ¿sí, eh, eh, sí me gustaría añadir una cosa Aparte, eh, las personas menores de 58 años, que por tanto no se pueden prejubilar, en general tienen un perfil de edad alto. Como he dicho antes, la, la empresa se creó en el año 69. Entonces las, eh, estas personas, el resto de personas afectadas tienden a ser personas de, de mayores de 45, incluso mayores de 50 años, con muchos años de pertenencia a la, a la empresa. Pero sobre todo haciendo referencia a la edad, eh, pues todos sabemos que hoy en día eh, las personas de esta edad tienen un horizonte de recolocación difícil. Y este es otro de los factores que nos causa una gran preocupación por el futuro de los compañeros que la empresa quiere que, que deje la empresa. Muchas gracias, señor María Antoñana. Ahora termina el primer turno popular. Procede un turno de grupos, empezando por Irabasi, señor Fernández. Sí, mi esquer y en primer lugar, lógicamente, dar la, la bienvenida al, al Comité de Empresa y en la presentación de los trabajadores, trabajadoras de, del Grupo FITA y también desde el Grupo Irabasi, también, lógicamente, por extensión, los grupos que lo componen, tanto Esquera, Nicha, Izquierda Unida, como Eco Verdeac pues todo nuestro apoyo, no estamos hablando de, de una de las eh, empresas que, que tenemos todos en mente por, por toda la trayectoria que, que tienen con 48 horas de, de vida es una empresa ya bastante asentada bastante en, en nuestra ciudad eh, también lo habéis comentado un poco por encima pero encima con el añadido de todo lo que habéis tenido que, que sufrir en los últimos años con esos destemporales, eh, con, con esas reducciones eh, salariales en, en algunas cuestiones y llegados a este este punto donde la, la, la empresa patronal os, os plantea una reducción de la plantilla cercana al 40%, ¿no? Que es una situación que, como habéis comentado encima, por la tipología de la plantilla, con gente muy mayor, con difícil eh, recolocación, pues va a ser pues una situación que, que bueno, pues eh, por nuestra parte, pues, pues todo el apoyo para que sea una solución lo más consensuada. Aquí estamos viendo cómo, eh, bueno, pues eh, en este tipo de empresas, cuyo único objetivo es el objetivo eh, economicista, ¿no? Y que, y, que, y que por desgracia, pues solo ven a los trabajadores como números y a ver eh, cómo puedo ahorrar más también en los, en, en los despidos, sin, sin ver qué, qué personas hay detrás. Pues bueno, pues en nuestro caso, daros todo nuestro nuestro apoyo por esta situación, porque se solucione lo, lo antes posible, teniendo en cuenta que encima estamos hablando de males menores que <laughs> son males menores. por pues, sea que todo nuestro apoyo, solidaridad, y que apoyaremos esta, esta decisión, porque la verdad es que no, no, no desde, desde nuestra posición no entendemos como el posicionamiento eh, tan eh, como es, eh, radical que no se quiere mover de, de la propia patronal en, en, en este ese sentido. O sea que apoyaremos la, la moción y, y, lógicamente, volver a dar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a vuestra lucha. Mira, es que a Surri Fernández tú Grupo Podemos. Eh, muchas gracias y, como no dar la bienvenida al comité de empresa de, de OFITA, a Raúl y Arturo por las intervenciones y al resto de compañeros que han venido a, a apoyarle. Eh, vosotros decíais que os ha traído a esta situación de, de desamparo, yo creo que es más bien de desesperación. Eh, porque como hoy habéis reflejado, tal cual eh, nos reflejasteis en, a nosotros en la reunión que tuvimos hace ya unas, unas semanas, y veo que la situación, lejos de mejorar, incluso ha empeorado un poquito, un poquito más, os han enquistado un poquito más las posiciones, donde no sabíais muy bien qué, qué puerta coger, qué camino seguir, porque estabais dispuestos a, a negociar, estabais dispuestos a hablar, estabais dispuestos a intentar reducir. El impacto que puede sufrir sobre la plantilla eh, cuando, si yo me retrego, hace muchos años antes de las eh, reformas laborales, lo que tendría que hacer un comité de empresa y no os estoy culpando por ello, es eh, impedir despidos. Y aquí, en este caso, queréis amortiguar los despidos. Creo que no es el... Creo que en esta moción no toca hablar de reformas laborales, creo que tampoco toca hablar de, eh, de esta salida de la crisis que muchos ven, aunque podríamos hacerlo, porque lo que venís a pedirnos a los grupos municipales y al Pleno del Ayuntamiento es ese acompañamiento, es, es solidaridad y es apoyo para que vuestro problema sea conocido. Un problema... Eh, que es, eh, es común no solo a las empresas de cierto volumen. ...tenéis bastantes, o sois bastantes compañeros... ...trabajando y compañeras, sino también a las, a las más pequeñas... ...y muchas veces queda invisibilizado... ...parece que si no llega a prensa... ...que si no sale en el periódico... ...que si no hacemos una manifestación, una concentración... ...parece que no pasa absolutamente nada... ...vosotros, de todas... Eh, ...dentro de lo mal que lo estáis pasando... ...tenéis la suerte que podéis tener esa, esa fuerza... ...y este, y este, y este apoyo... Eh, ...desde el Ayuntamiento, como ya os dije... ...no tenemos mucha competencia en... ...en empleo, en trabajo, sí que tenemos en otros ámbitos... Eh, ...pero creemos que institución más cercana a los, a los vecinos tenemos que posicionarnos. Había un alcalde de este mismo ayuntamiento que dijo que lo que no le compete le incumbe eh, y en, esto, en este caso nosotros hacemos suyo ese lema y creemos que también nos incumbe. Eh, por ello ya, 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 os, decimos, ya os dijimos el día, el día que estuvimos reunidos que contéis con todo nuestro apoyo. Eh, sin, ningún, eh, sin ningún lugar a dudas apoyaremos el punto que habéis traído que únicamente es el, el acompañamiento y el, y el apoyo y creemos que este problema de ser conocido por, por la ciudadanía gaste para que vea que quizá no estamos no estemos saliendo tan bien, como decían, de la crisis. Ah, y un último punto antes de, de acabar, eh, creo que sería importante, Arturo, que explicaras por qué la recuperación del paro. Eh, porque mucha gente bastante mayor eh, con los ERTES ha ido perdiendo eh, la generación de paro al ir a, acumulando, pero seguro que tú lo haces con bastante más tino porque creo que es importante reseñarlo. Porque no hay que quedarse en un 50% de recuperación del paro, sino en la recuperación total para poder alargar la calidad de vida de esa gente que ya está muy próxima a los periodos de jubilación o prejubilación y parece ser que, que puede ser despedida. Pero yo creo, creo que es mejor que lo hagáis desde el comité de empresa porque seguro que lo hacéis con bastante más acierto que yo. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Hinojal, turno del Grupo Socialista, señor López de Munay. Gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todas nuevamente. Dar la bienvenida, como no puede ser de otra manera, a los trabajadores, a los representantes de los trabajadores de OFITA. Desde el Grupo Municipal Socialista, cómo no apoyar lo que nos estáis pidiendo, ¿no? ese apoyo a la plantilla con ese objetivo de minimizar que vosotros habéis decidido que ha de, ha de ser así y evitar el deterioro. Yo no voy a entrar en las cuestiones reivindicativas o las condiciones laborales o los seres, todas esas cosas que seguro que vosotros lo tenéis muchísimo más claro, no tanto porque lo conozcáis, sino porque lo, lo estáis sufriendo y lo, vais, lo habéis sufrido ¿no? en vuestras propias carnes. Yo quisiera centrarme más en las cuestiones más sociales, ¿no? que mi grupo así lo entiende. Primero, eh, queremos hacer un llamamiento, ya sé que probablemente a vosotros eh, haya poco que deciros, pero queremos hacer un llamamiento a todas las partes para que se vaya al diálogo. Entendemos que es la única forma de poder salir de una situación de estas. No con una satisfacción al 100% por ninguna de las partes, seguro, pero es que esa es la esencia de, de la negociación y del diálogo que todos tendríamos que dejar algo en, en pelos a la gatera, pero que al final el resultado en, pueda dar una solución y nos deje más o menos satisfechos a todos, más o menos digo. Por lo tanto, hacer un llamamiento al diálogo, quien tenga que ir, que lo oiga. Y luego, por otra parte, eh, creo que es importante que también manifestemos desde este Ayuntamiento el rechazo absoluto y total a actitudes intransigentes en este tipo de, de, de conflictos, a actitudes unilaterales, decisiones unilaterales, sin querer entrar, como decía, a dialogar, a negociar, a hablar, a buscar esas soluciones que, aunque no sean, como decía, satisfactorias al 100%, desde luego van a desatascar y van a... Eh, posibilitar que haya una solución y que se pueda tirar para adelante. Y creemos que es importante, porque muchas veces se nos olvida cuando hablamos de, de conflictos laborales o de algún otro tipo de conflictos, creemos que es importante tener muy en cuenta que detrás de todo esto, detrás de los seres, detrás de eh, puestos de trabajo, de, de otras reivindicaciones, siempre hay personas, siempre hay familias. Siempre hai proxectos de vida que se van a ver truncados probablemente por lo que vai a pasar aquí. Por eso entendemos que hai que dialogar, que hai que hablar, eh? Y nos parece bien lo que estáis planteando en esta situación porque seguro que entre todos vosotros las medidas habrá a personas, a familias, a proxectos ...que les afecte más y otros que les afecte menos... ...probablemente por su trayectoria de vida... Por, o, ...o por sus cargas familiares o por otras cuestiones... ...por eso nos parece bien cuando habláis de minimizar... minimizar eh, ...el efecto de, de las medidas que se vayan a tomar... Eh, ...creemos que no solo hay que pensar en cuestiones económicas... ...entiendo que la empresa está ahí... ...necesita reducir en gastos eh, y para eso... ...pues sin mirar a los lados, tira por la de medio... Y solo piensa en sus cuestiones eh, empresariales, de beneficios, de pérdidas, de, de evitar pérdidas, etcétera, etcétera. Yo decir desde el Grupo Municipal Socialista: adelante, conté con nuestro apoyo. Nosotros creem, queremos poner, como he dicho, poner el punto de mira de una forma especial en la parte más social. de, de este conflicto y de otro tipo de conflictos y pedimos que efectivamente diálogo, no imposición, no intransigencia y que se piense que detrás de todo esto hay personas, hay familias, hay proyectos de vida. Gracias y buenos días. Es que turno del grupo nacionalista señora Melgosa. arturo raúl persona que buenos días a todos por estar aquí en el ayuntamiento de victoria especialmente a arturo y a raúl que han hablado pero no menos también al resto de los miembros del comité que hace también unos días estuvimos hablando con vosotros estamos hablando con vosotros incluso con un trabajador afectado por por este por estos despidos no que están encima de la mesa yo me acuerdo que cuando el alcalde y yo estuvimos hablando con vosotros y nos expuso ¿no? su situación personal, y la verdad que también, bueno, pues preocupado, pues cómo estaba siendo toda la, la negociación. La verdad que cuando yo estuve hablando con vosotros veíamos bueno, que podía haber diferentes, yo creo que atisbos de, de esperanza en esta negociación, pues porque decíais que una de las partes que tenía que poner encima de la mesa la empresa era ese principio de voluntariedad, ¿no? Que vosotros decíais, yo también creo que es un ejercicio de responsabilidad por parte de, del comité. Y creo que un comité que diga que hay trabajadores que están dispuestos a ponerse en el papel de otros porque creen, como lo decía anteriormente el señor Monay, porque tienen otros proyectos de vida determinados o porque tienen otras situaciones, pues la verdad que yo creo que eso es de agradecer una, también un ejercicio responsable. Al, al comité por haber pensado también en, en, en solucionar. Hay que decir que Ofita es una empresa que iba desde el año 69 y es una empresa de Vitoria gasteiz Hablábamos el otro día de cuál era el carácter de Ofita, si era una empresa multinacional. No dijisteis, no, no, es personas que viven y que trabajan en Vitoria y son familias de Vitoria. Entonces decíamos, bueno, pues la verdad que la apuesta está en Vitoria. Entonces, por seguir un poco con el hilo de la, de la importancia de, bueno, de, de vuestro carácter también negociador, también yo creo que la empresa ha dado su parte, ¿no? su paso también negociadora, diciendo que sí que aceptaba ese principio. De voluntariedad. Por lo menos así nos lo habéis comentado ahora también, ¿no? Entonces yo lo que, eh, lo que os pido es eso, ese acuerdo de negociación, ese acuerdo que estáis trabajando, que es verdad que cada cual trabaja con las herramientas que, que tiene ¿no? en las negociaciones, todo el mundo hemos negociado y sabemos muchas veces lo que hay, pues la verdad que, no, que se tenga en cuenta a esas familias, sobre todo a ese determinado perfil de personas que estábamos hablando el otro día con vuestro con vuestro compañero, que son personas de mayores de más de 50 años, con unas cargas familiares muy grandes. Estábamos hablando, el la persona no hablaba de las cargas familiares de sus de sus de una de sus hijas que estaba en la universidad. y Yo creo que cualquiera de nosotros nos podemos empatizar y ver que ese mal. Yo creo que, bueno, pues malas, no, no, no sé si mala suerte, pero ese cambio continuo ¿no? de lo que es en este momento pues, eh, las situaciones, pues nos pueden llevar a cualquiera de nosotros a estar en el sitio de, de, aquel, de aquel señor. Entonces, por lo cual, nosotros, eh, eh, bueno, pues nos pedisteis que estuviésemos y que hablásemos con, con la empresa. El alcalde llamó y se nos dijo que, bueno, que si, no, se nos emplazaba en un determinado momento cuando esto se resolviese. Entonces, pues bueno, nosotros sabéis que también que hemos estado dando esos pasos. También os lo hemos comentado a vosotros en privado y seguiremos apoyándoos. También eso, remitimos, como decía el señor Pemunay, ¿no?, a, a seguir acordando, a seguir eh, trabajando en ese... En esa negociación y en esas colaboraciones entre las entre las dos partes. Y luego también estuvimos hablando el otro día, ¿no? Que también nos tenéis como departamento de empleo y desarrollo económico. Bueno, pues a ver cuál es cuál es el, la solución final. De, este, de, esta, de, este, de esta situación ¿no? que yo creo que será yo creo que positiva espero, espero y confío sobre todo pues un poco por, porque yo creo que se, se van a yo creo que se van a terminar acercando posturas porque creo que las dos partes están en eso entonces bueno pues que saber que también está el, de, el departamento estuvimos hablando el otro día de determinados perfiles y, bueno saber saber que nos tenéis eh, para lo que necesitáis en determinados momentos que que, ver, que, lo, que lo veremos en el futuro entonces bueno por terminar es ver que estamos aquí, cosa que, que contar con nosotros en lo que necesitéis darlas. Yo creo que a las dos partes estáis moviendo fichas, pero es verdad que esto al final es un juego de un juego muy duro por parte de las dos partes, yo porque se ponen muchas cosas encima de la mesa para llegar a para llegar a un final y esperemos que este final yo creo que sea satisfactorio para las para las dos partes. Es que Ricasco, Melgosa, Andería, turno del grupo H. Bildu, Miguel Jauna. Bueno, pues yo al igual que los y las compañeras anteriores de los grupos políticos, eh, os doy la bienvenida, eh, como también os hice cuando nos reunimos en privado. Eh, yo os traslado desde el Grupo Municipal de Archivil Dugasteis todo nuestro apoyo, eh, tanto en vuestra situación empresarial, personal y, y laboral, como, el, como en el, la moción, que el, el tema que traéis hoy aquí a este Pleno. Pero más allá de todo esto y de solidarizarme con, con vosotros y vosotras, eh, yo, claro, lo que han dicho anteriormente mis compañeros, el ayuntamiento realmente el apoyo que pueda dar es ese, es un apoyo prácticamente casi de, simbólico, de, de respaldo político, pero eh, nosotros, y nosotros no podemos intermediar mucho en las negociaciones que tenéis con la empresa. Eh, yo creo que lo habéis explicado perfectamente, a nosotros ya no lo explicasteis en privado, creo que la parte trabajadora ha mostrado eh, holgura, sensatez, generosidad. Y por lo que decís hoy en los últimos días o semanas, la empresa no se está moviendo mucho. Es una barbaridad lo que quiere hacer la empresa. Reducir la plantilla de una empresa en un 40% no es ninguna solución de viabilidad y para esto no hay que tener un MBA ni hay que ser eh, un gran gurú empresarial. Y yo, en ese sentido, sí que quería aprovechar que estamos en un espacio de debate político el, eh, para agradeceros que traigáis estos debates aquí. Porque si no, en los medios públicos parece que la economía va genial. Yo estoy cansado de escuchar al señor Rajoy que España es la locomotora de Europa. Yo también eh, estoy un poco indignado cuando escucho al Endacari decir que Euskadi va a la cabeza de esa locomotora económica. Y también tanto el alcalde Hurtarán como el diputado general de esta ciudad, y tengo aquí eh, noticias y titulares, dicen que Araba eh, tira de la economía vasca, que esto va bien. En el debate de la ciudad también el señor Hurtarán dijo que Gasteiz va bien, que la economía va bien. Y vosotros y vosotras venís aquí y nos, nos eh, dais luz a que aquí no todo va muy bien. Y eso es importante y os lo tenemos que agradecer. Y en ese sentido yo creo que los partidos políticos, aparte de apoyar vuestra moción, deberíamos hacer una crítica sobre nuestras, las políticas económicas que defienden nuestros partidos y las políticas industriales. Porque esto es fruto de unas políticas económicas e industriales, esto no es fruto de la casualidad, porque no sois la única empresa, porque se está desmantelando el tejido productivo industrial de nuestra ciudad, de nuestro rialde y de nuestro país. Porque sois vosotros, ha sido caballito, ha sido Cegasa, ha sido. Eh, ha sido. tengo aquí todos apuntados. Eh, voy a decir algún caso más, da igual, hay muchos, ¿no? Esmaltaciones. Eh, eh, Arregui. O sea, es que esto es un, un goteo que no, no para, ¿no? Y esto obedece a unas serie de apuestas que hemos debatido en este ayuntamiento, cuando hablamos de la industria 4.0. Hay grupos políticos, todo lo hemos debatido en comisión, ¿a que sí, señor Fernández? O sea, la industria 4.0, si no va acompañada de unas políticas sociales universales, lo que hace es dejar en la, en la calle a gente de 50, 45, 50 y 55 años que no pueden introducirse en el mercado de la, bio, de la, de la biotecnología, de la, de, de la nanotecnología, de estas cosas por las que hay que apostar. Cuando hablamos también de la, de la nueva política económica industrial globalizada, deshumanizada, hablamos de los acuerdos de libre comercio. Eso se ha debatido aquí y, y todo eso con de estos de esos polvos, estos lodos, llevamos a una economía eh, que empobrece a la situación. Y esto no lo digo yo, porque esto lo dice el Consejo de Relaciones Laborales que hace poco acaba de, de dar un informe en el que dice que efectivamente tienen razón los, nuestros, los dirige, nuestros dirigentes políticos que el PIB va como un tiro, que vamos bien, que crecemos al 2%. Pero eso es, ese mismo Consejo de Relaciones Laborales dice que eso no se traslada ni en empleo ni en, ni en riqueza para las familias. Porque dicen que aunque la economía esté creciendo en términos de PIB en Euskadi, hemos perdido 75.000 empleos. Por tanto, esa conexión entre, los, entre la macroeconomía... Y la situación de las familias no, no, se, no, se, no se liga. Y además dice que se está perdiendo peso la industria, ganando el sector servicios en el que hay mucha mayor precarización y que los salarios están bajando y que la desigualdad está creciendo. Entonces, yo agradezco que hayáis venido, venido a decir esto porque es un síntoma de que no bajamos la economía, la macroeconomía a las familias y a los empleados. Y eso, yo lo que pediría es que, aparte de un apoyo simbólico a, a vuestra lucha, eh, que lo, todos los partidos políticos reconsideren su política industrial y económica porque luego vendrá esta empresa y vendrán otras detrás y sin eso pues nos podemos quedar en apoyar una moción, pero seguiremos sufriendo estos dramas personales, por lo tanto, muchas gracias por venir y mucho ánimo con vuestra pelea y ojalá haya suerte y se pueda llegar a un acuerdo que no tenga eh, grandes costes personales y familiares. Así con el Jauna, turno del Grupo Popular, señora Domaica. Sí, muchas gracias. Buenos días, según ONDENORI. Eh, nosotros en primer lugar dar la bienvenida al Comité de Empresa de Ofita y sobre todo personalizando a las personas que han tomado la palabra en representación del comité. Y bueno, agradecerles la presencia que nos hayan informado de primera mano, aunque también por parte de mi grupo, eh, el martes de esta semana tuvimos una reunión con compañeros vuestros, con Alfredo, Gabriel y Alberto que nos trasladaron directamente, no solo a las concejalas, a la señora Lacunza y a mí, la situación que estabais atravesando en una fita, sino también a compañeras nuestras del grupo parlamentario, de grupo juntero, porque nos parecía un tema para verlo con una visión interinstitucional, porque también eh, el Gobierno vasco está involucrado desde el punto de vista de que se ha presentado un, un expediente de regulación de empleo para hacer ese, ese despido colectivo. Eh, nosotros eh, creemos que Ofita es una empresa eh, muy arraigada ya en Vitoria, son 48 años, estáis a punto de hacer las bodas de oro y cualquier situación por la que una empresa, sobre todo una empresa de Vitoria, pueda haberse abocado a una pérdida de puestos de trabajo a nuestro grupo eh, siempre le preocupa y le va a seguir preocupando. Eh, por lo que nos habéis comentado, nosotros nos quedamos en la reunión del martes con la idea de que parecía que el acuerdo estaba muy cerca. Hoy parece que nos habéis comentado que ese tema está enfriado. Nosotros lo que sí vemos es que hay un, eh, un colectivo de trabajadores que cuando la empresa ha ido mal ha estado ahí y ha, y ha sido capaz de plantear esos recortes en los salarios para reflotar la empresa. Y al final la empresa es un proyecto común entre eh, el empresario y los trabajadores porque al final el interés común es que la empresa continúe, pueda plantear esos puestos de trabajo y se genere riqueza. Por lo tanto, nosotros lo que queríamos era daros el apoyo, tal y como nos pedís en la moción que nos habéis traído en el día de hoy, y sobre todo apelar a ese esfuerzo, al llamamiento para el diálogo, para que se pueda llegar a una solución eh, consensuada entre las partes, donde se plantee y se centre sobre todo la voluntariedad de aquellas personas, aquellas familias en las que eh, puedan verse la situación de poder abandonar voluntariamente el puesto de trabajo que tienen en este momento y, y que sea de la forma más atractiva, y sobre todo desde una manera pactada, como ya en el pasado eh, nos habéis comentado que ha sido posible. Eh, nosotros, sin más también, que vamos a apoyar la moción que nos traéis hoy. Creemos que todavía queda tiempo, si bien es cierto que el 2 de agosto está a la vuelta de la esquina. Y por lo tanto lo que pedimos es a ambas partes, tanto a la parte de la empresa como a los trabajadores, que se intenten redoblar los esfuerzos para salir a una posición dialogada y que bueno, que, que Ofita siga siendo una, una empresa arraigada en Vitoria, que siga manteniendo sus puestos de trabajo y que todo sea de la manera eh, mejor, que siempre es conforme al pacto y el diálogo, que es lo que además también vosotros estáis planteando la mañana. De... Sin más, muchas gracias. Gracias a usted, señora Domaica. El turno popular tendría un segundo, una segunda intervención, si lo desea. Señor Martínez Antoñana. Gracias. Eh... Sí, en relación con el tema que comentaba el representante de Podemos eh, de, los, de los EREs, eh, efectivamente, eh, la plantilla ha estado en ERE durante seis años. Seis. Eso ya por sí solo ha supuesto una pérdida salarial, ha supuesto una utilización del paro, de en la mayoría de la plantilla ha consumido de media 400 días de paro. Adicionalmente a esto, en todo ese periodo 2010-2016, los salarios de toda la plantilla han estado también congelados, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. Entonces, claro, nosotros también le hemos preguntado a la empresa por qué restituye solo el 50% del paro. O sea, ya restituye el 100%, ¿no? Ya que es un, algo que, que nosotros, con lo que nosotros hemos, hemos ayudado. En cualquier caso, eh, efectivamente, lo que nosotros pretendemos como comité es eso, o sea, que los proyectos vitales de cada persona se mantengan aquella persona y eso, y eso es lo que nos dice la voluntariedad del, del es decir el que quiere salir cree que con esa indemnización le conviene y puede encontrar otro trabajo y voluntariamente así lo ve, pues muy bien. Y el que realmente y el que desea permanecer en la plantilla, pues porque se siente cómodo en la empresa, es un buen profesional, y a la edad que tiene también, pues una recolocación puede ser eh, complicada, pues, pues también. Es decir, nosotros estamos poniendo mucho de nuestra parte y seguimos poniendo, y desde luego no vamos a dejar de insistir y negociar y tratar de llegar a un acuerdo por el bien de todos, de los que puedan salir y de los que nos quedemos. El, estamos luchando por, por por todos por los que se quedan y por los que se van y por la continuidad de una empresa que dentro de dos años ojalá podamos celebrar el 50 aniversario en cualquier caso mi escardenoriz su en sustapenagatic gracias a todos por su colaboración y soporte es suey, jauna. no sé si algún otro compañero quiere intervenir para cerrar este turno si no los grupos políticos no sé si consideran que tienen que hacer alguna intervención por parte de si no por parte podemos no. Señor López Obrador, un segundo solo para explicar el compañero del grupo socialista Carlos Zapatero se ha ausentado de la sala y no va a participar en la votación dado que puede haber alguna colisión con su antigua eh, dedicación profesional. Gracias. Gracias, señor López Obrador, aclarado este punto y la ausencia del señor Zapatero. ¿Algún otro grupo desea intervenir? Procedemos, por lo tanto, a la votación de la moción presentada en turno popular por las y los trabajadores de la empresa Ofita Interiores. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de la corporación y damos por finalizado el debate. Despedimos al turno popular y les deseamos la mejor de las suertes en esta negociación. Continuamos con el Pleno. En este caso, con una moción presentada por el Grupo Podemos para el estudio de utilidad de las viviendas de Larizú como alojamientos dotacionales para jóvenes. Un segundo, señor Cerezuela. Cuando usted quiera. Eh, gracias, señora alcalde. Bien, eh... Hace ya bastantes años eh, leí un, un artículo de un científico muy muy famoso donde hablaba de las crisis y de las oportunidades que las crisis dan. Les confieso que tuve que leerlo varias veces para entender qué es lo que quería decir. Que básicamente era algo así como tienes dos opciones, te puedes quedar en el problema o puedes eh, buscar soluciones a los problemas. Bien, en este sentido... Eh, sobre el problema de la emancipación de los jóvenes en esta ciudad, mi partido en este ayuntamiento inició una línea de trabajo el año pasado con la presentación de una moción que fue aprobada por este Pleno sobre alojamientos educacionales para jóvenes. Con posterioridad, eh, presentamos eh, para los presupuestos de este año una partida de alquiler social de 150.000 euros. Y hoy, como decía, justo un año después de aquella moción presentada, eh, ponemos encima de la mesa para la consideración de ustedes eh, la posibilidad de utilizar las viviendas de Olarizou, propiedad de Ensanche 21, es decir, al fin y al cabo de titularidad municipal. Como ustedes saben, son 123, de las cuales 120 son eh, propiedad de esta sociedad. Creemos que es una gran oportunidad. De, eh, bueno, de poner encima de la mesa soluciones sobre un problema que no tiene visos a corto plazo de solucionarse. No les voy a explicar de nuevo cuáles son las condiciones para la emancipación de nuestros jóvenes. Ustedes saben igual que yo cuáles son los sueldos que suelen cobrar. Ustedes saben igual que yo cuáles son las dificultades para afrontar un proyecto de vida en esta ciudad. Y ustedes saben que muchos de ellos, magníficamente preparados, incluso tienen que ir de aquí. Si sí quiero dejar eh, un matiz claro que me parece absolutamente. Bueno, perdón, un par de matices que son absolutamente eh, importantes. Por un lado, había un modelo hasta. Y, y creo que en la mentalidad de las personas se sigue habiendo ese modelo ¿no? de, de, de compra o alquiler en vivienda libre o incluso en vivienda protegida, pero ese es el modelo. Quiero llamar la atención sobre la aparición de nuevos modelos. Quiero llamarles la atención sobre lo que hablaba antes de la oportunidad de desarrollo de nuevos modelos, de autogestión, y en Vitoria hay modelo de autogestión, y por supuesto también de cogestión. Eh, les invito a apoyar la moción, les invito a empezar a trabajar sobre ella. Eh, no estamos inventando la rueda, lo he dicho muchas veces, en Europa modelos como la masovería urbana es un modelo que está arraigado y funciona y funciona muy bien. Tenemos un potencial de ciudad, tenemos esas viviendas, así que eh, no me voy a extender más, eh, creo que en el texto, en la exposición de motivos de la moción, queda específicamente señalado cuáles son los motivos que nos llevan a presentarla. y espero, eh, espero el apoyo de ustedes eh, para sacarla adelante y empezar a trabajar para solucionar este gran problema. Gracias. Gracias a usted, señor Cerezuela. No hay enmiendas de ningún tipo, por lo tanto, por parte de los grupos eh, no enmendantes, señor Fernández dirá así. Sí, Measquer. Bueno, pues eh, lógicamente, en primer lugar, y siendo ya eh, claros, bueno, vamos a apoyar la, la enmienda de, del Grupo Podemos. Sí que creemos que el problema de la vivienda, especialmente en algunos colectivos, como puede ser el colectivo joven, sigue siendo un, un problema. Creo que en eso estamos todos los grupos de acuerdo y hay que dar soluciones creemos que en, en, en este sentido esta, eh, esta zona de, de la ciudad eh, que ya prácticamente eh, bueno pues eh, todas las viviendas son propiedad de la sociedad en Sanche 21 eh, puede ser una una buena prueba, ¿no? Pues para, para dotar habitacionalmente a, la, a los jóvenes para que, que se puedan emancipar en unas condiciones, eh, bueno, de, de alquiler social, ¿no? Desde nuestro punto de vista eh, coherentes, ¿no? a, a una entidad pública y que lógicamente eh, entendemos que, 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 bueno, pues puede ser una buena eh, iniciativa, ¿no? Simplemente y aunque no es la raíz de, de, de esta enmienda, también recordar que no solo porque en la zona de Lorizur sino que tenemos que empezar a también en empezar a crecer hacia hacia adentro eh, para que los jóvenes eh, también la gente joven venga al, al centro de la ciudad para dotarle de vida no entonces esta puede ser una de las primeras eh, bueno primeras no pero una de las de las eh, una prueba importante a raíz de, de ese parque municipal de, de viviendas que tenemos que, que tener para empezar a dotar a, a la gente joven y a otros colectivos de, de la ciudad especialmente los más vulnerables a que tengan un, un una posibilidad de, de vivienda habitacional o sea que podremos la enmienda mi Esquer. Esquer Suri, Fernández de turno del Grupo Socialista, señora Canto eh, Muchas gracias señor alcalde voy a, ser, voy a ser bastante breve cuando leí la moción y me, bueno se decidió en el grupo que iba a ser yo la que interviniera eh, la leí con atención y me, me di cuenta que en efecto era bastante similar a la que el grupo Podemos presentó hace unos meses. Incluso eh, cita partes de aquella moción en las que habla de, hablaba de, de Entelequia, una, una palabra que, que a mí me llamó, me llamó mucho la atención. Yo en, en ese momento, cuando tuve que intervenir en aquella moción, hablé de que sí, que Entelequia, pero también que era una odisea, ya que... Se puede tardar incluso hasta 20 años en conseguir emanciparse. Hablaba usted, señor Cerezuela, de que los jóvenes tienen dificultades para, para emanciparse. Sí, tienen muchísimas dificultades para emanci emanciparse, sobre todo porque el peso de la gran parte de los contratos precarios recaen en ellos. Recaen. Y sobre todo porque cuando uno encuentra una solución habitacional, Temas de fianzas, entradas de piso, etcétera, es también una barrera bastante grande, ya que la capacidad de, de ahorro es muy limitada. Muchos se tienen que ir fuera, los que pueden, los que pueden, porque también irse fuera para encontrar un trabajo también requiere una, una capacidad adquisitiva que no todos los jóvenes o sus familias eh, tienen. Tal vez en aquella moción que. Eh, creo que el, por parte del gobierno hubo una enmienda no fue aceptada etcétera no quedó no quedó clara eh, la posición del gobierno en este tema con las facilidades que mi compañera la señora gonzalo va eh, a explicar muchísimo mejor de lo que yo podría explicar y eh, me alegra porque en esta ocasión sí que va a quedar clara la, la, la posición del gobierno en este tema y sin más me guardo para un segundo un segundo turno si es que hiciera falta. Qué ricasco, cantandera, turno del Grupo Nacionalista, señora Gonzalo. Es que ricasco, Alcate y una, Pues sí, eh, desde luego nuestro grupo político, lo decíamos entonces, pero también lo decimos ahora con más contundencia, desde luego comparte la inquietud que, que se expresa en esta moción. ¿no? Eh sobre las dificultades que, que se están trasladando ¿no? y que, que son reales de la población joven, eh, que la población joven encuentra para disponer de una solución habitacional eh, que le permita emanciparse y sobre todo desarrollar su proyecto de vida. Es cierto que los alojamientos dotacionales pues, representan una, una fórmula de vivienda transitoria para los jóvenes que no necesitan una superficie demasiado amplia, que pueden beneficiarse de compartir ciertos servicios con otros residentes y que además pueden tener en el futuro y en función de su su periplo vital, pues necesidades residenciales diferentes a las actuales. También es cierto que el gobierno vasco es pionero en España en regular e impulsar este tipo de viviendas de protección pública a través de la ley del suelo vasca de 2006. Eh, se regula este tipo de alojamiento y tampoco podemos desconocer que, entre las competencias propias eh, reconocidas por la ley de bases de régimen local al, al ayuntamiento, en su artículo 25, en materia de urbanismo, además del planeamiento, la gestión, ejecución, disciplina urbanística, establece la promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. ...es decir, que eh, nos reconoce... ...este es un modelo de, de vivienda de protección, protección pública... ...es una fórmula... ...pero bueno, podemos eh, incluso... ...valorar pues, la, otras fórmulas... Como, ...como se ha comentado, la masovería... ...o otro, otro tipo de fórmulas... ¿no? ...en este sentido la moción que ha presentado... ...el Grupo Podemos plantea el estudio... ...apela al consenso, al desarrollo... e implementación de soluciones habitacionales... ...propone un espacio concreto... ...y definición en el próximo... ...Plan General de Ordenación Urbana... ...cuestiones todas ellas, que desde luego... nos parecen adecuadas, razonables y necesarias. Por tanto, apoyamos la moción presentada por el Grupo Podemos. que Casco, Gonzalo Andrea, eh, por parte del Grupo H Bildu, señor González. Ay, mi Asker. Eh, bueno, eh, esta moción, eh, la moción que ha presentado el Grupo Podemos, eh, como muy bien ha visto el señor Cerezuela, pues eh, viene un poco a abundar en, en, en mociones o a redondear mociones que se ha presentado anteriormente. En nuestra opinión. Esta moción reúne dos aspectos que son muy interesantes y, que, y de los que hemos hablado en otras ocasiones. ¿no? El primero pues efectivamente es el de la promoción de, de alojamientos dotacionales. Eh, promoción que se puede hacer a través, efectivamente, eh, eh, acogiéndose a toda la normativa que existe, a través de la promoción de, de alojamientos dotacionales en espacios nuevos, que será lo que está previsto en el Plan General en aquellos espacios que se han destinado a... a, a alojamientos dotacionales o equipamiento público, mejor dicho. Eh, pero también se puede hacer, eh, eh, y en esto lo uno con el segundo aspecto que nos parece muy interesante, eh, poniendo en activo, activando el patrimonio público, en este caso, activando el patrimonio municipal de vivienda, eh, ya sea el de Ensanche 21 o, o patrimonio directo de, 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 eh, del ayuntamiento. Y decíamos en un primer aspecto que es muy interesante porque los alojamientos de dotacionales, por sus características, pues, eh, pues dan, eh, permiten eh, satisfacer el derecho, diría yo, al techo, ya que no son viviendas, el derecho al techo, donde efectivamente eh, el proyecto de vida de las personas, eh, no solo de jóvenes, pero especialmente de jóvenes, se puede desarrollar de una manera no solo individual, sino incluso de una manera colectiva. Y en ese sentido, pues como muy bien ha señalado el señor Cerezuela pues hay experiencias, no solo en juventud, también en personas mayores, de viviendas colaborativas. De, de proyectos de, de vivienda común, porque efectivamente es, digamos, el continente que permite no solo tener tu entre comillas apartamento, sino también tener esos espacios comunes que permiten eh, precisamente el desarrollo de la vida no solo en, en eh, personal, sino eh, colectivo. Y en segundo lugar, el tema de activar el, el, el patrimonio público. Eh, pues eh, tampoco es un tema nuevo. Lo hemos sacado en cantidad de ocasiones. Hemos dicho cuántas viviendas tiene el, el Ayuntamiento de Sanchez 21, eh, viviendas propias en, eh, ociosas. Eh, hemos repetido hasta la saciedad el tema de que este Ayuntamiento debería poner en marcha un eh, parque de vivienda eh, social en alquiler, un parque en el que se integrarían efectivamente este tipo de alojamientos. Es, es una cuestión que, además, en su día contó con el apoyo de todos los grupos, salvo el Partido Popular. Es una cuestión que. Tuvo su dotación presupuestaria porque así quisimos, así propusimos y así se aceptó por todos los grupos, y eh, desgraciadamente, pues terminó como terminó. Eh, en definitiva, eh, por estos dos aspectos, o sea, porque nos parece eh, una, una opción muy interesante, porque ponemos en activo, en uso, eh, patrimonio público, eh, vamos a votar a favor, nos tememos que nos falta la tercera, nos falta efectivamente la, eh, eh, la cobertura presupuestaria y como muy bien decía la señora Canto, pues al final esto, si no existe esa cobertura presupuestaria, pues efectivamente esto es una odisea, porque tenemos eh, patrimonio público ocioso, es una, una odisea y es una indecencia. Eh, eh, tenemos patrimonio público en desuso eh, y si no se ponen los medios, pues seguirán en desuso eternamente. Y si no, pues eh, realmente, efectivamente, los jóvenes tienen graves problemas para acceder a, a vivienda, eh, tienen proyectos y en ocasiones los jóvenes, eh, pues pasan a la acción y ponen en, 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 en funcionamiento sus proyectos y buscan los espacios donde ponerlos. Gracias. Gracias a usted, señor González. Turno del Grupo Popular, señor Garnica. Sí, aquí sorprende, y el único que ha hablado de presupuesto, que estaba en el presupuesto, ha sido Bildo. Pero no hablamos de Olarizo. O sea, aquí se ha traído una moción, pero nadie ha hablado de Olarizo. Nadie ha hablado que fue un plan renove, que no fue el momento, que el Partido Socialista hizo una operación negativa para la ciudad. Que fue un desastre, que se les pagaron más por unas viviendas para ir enfrente, porque se veía que esas viviendas no reunían los requisitos mínimos para vivir. Y ahora, después de esta inversión del ayuntamiento, nos parece que sí son para vivir. Pues es muy extraño, por no decir surrealista. Pero podemos, bueno, ha sido posibilista y puedo hacer esta moción, pero. El PNV nos parece sorprendente. Primero, es verdad que ahí les han dado el palo en un presupuesto que no cumplieron, que el único que lo ha podido mencionar ha sido Bildu, porque no lo quisieron cumplir. Y metieron el presupuesto a los alojamientos dotacionales para no cumplirlo. Y ahora intentan escaparse y decir, bueno, vamos a estar dos años, les vamos a marear un poco a todos los grupos y ya saldremos. ¿Qué partida prevén para hacer alojamientos dotacionales? Nos puede decir cuando quiere debatimos, pero si estoy hablando, me parece que hay que respetarlo, ¿no? Interesa en el debate. Señor. No, no, no. Yo me centro, pero esos comentarios. A ver, presupuesto. ¿Nos puede decir qué presupuesto tiene, señora Gonzalo? Va a ser transparente por primera vez y va a decir algo de verdad en alguna comisión o en algún pleno. Porque aquí tuvimos que invertir por culpa del Partido Socialista una gran cantidad de dinero que ahora no sabemos dónde va a parar. entonces ustedes no hacen bien las cosas. primero no es competencia es competencia del gobierno vasco en los alojamientos dotacionales. si sabemos dónde está la inversión díganos qué partida. después ahí lo que están haciendo también por su mala gestión es un sitio ocupa con graves problemas para el barrio. O sea, lo que tienen que hacer, señora Gonzalo, en vez de querer marear a los demás, tienen que tomar decisiones. Y ahí tienen un problema en la ciudad. Y tienen que resolverlo. Y tienen un problema vecinal. Y todo el mundo les está diciendo que tomen decisiones. Y nadie habla de los ocupas, nadie habla de los vecinos. Nadie. De los problemas que hay en el barrio de Olarizú. Y entonces, todos ustedes están hablando de algo que en el fondo saben. Que no va a ser real. Y el único es Bildu que está diciendo: aquí tiene que haber partida presupuestaria porque si no vamos a seguir mareando para no hacer nada. Y es lo que están haciendo ustedes hoy aquí. No ser realistas. No decir la verdad. Querer huir hacia adelante para no hacer nada. Y aquí está claro que los alojamientos dotacionales hubo un presupuesto, no se cumplió. La competencia es del gobierno vasco. No hay presupuesto. Hubo una inversión porque esas viviendas estaban en mal estado y no servían para la finalidad de poder vivir los propietarios. Y ahora mismo nos dicen que esto va para jóvenes. ¿En qué condiciones? ¿Cómo? ¿En qué plazos? Nos gustaría que lo respondieran. Si no, nos dan las pruebas de que siempre en estas cuestiones hablan, pero nunca hacen nada segundo turno de réplica en este caso para el grupo proponente, señor Cerezuela. Bien, en primer lugar, agradecer el que mi vuelta de vacaciones o mi intervalo de vacaciones para venir a este pleno, pues vaya a ser positivo. Uno se va más contento y más alegre a tomar el sol. En segundo lugar, vamos a ver. En este mismo pleno he oído al señor Garnica decir que. El Partido Popular siempre va a estar a favor de lo que sea bueno para la ciudad. Entiendo que entenderá ciudad también con ciudadanía. ¿Me quiere usted explicar qué hay de malo en que unas viviendas vacías se utilicen para solucionar un problema? ¿Qué hay de malo? puede usted explicarlo a estos jóvenes qué hay de malo en que esas viviendas insisto vacías solucionen un problema una carencia una necesidad decía al principio que hay dos fórmulas entiendo desde mi poca experiencia de enfrentar la política no que es quedarse en el problema quedarse en la bronca quedarse en la confrontación o hacer proposiciones, poner encima de la mesa proposiciones, ideas, soluciones. Creo que desde luego nuestro grupo, desde que está en este ayuntamiento, es a lo que se ha dedicado, a intentar poner soluciones a los problemas de la gente, con mayor o menor éxito, en función de que somos dos y un gato. Pero bueno, aquí estamos y lo vamos a seguir intentando. Por último... Hablaba al principio de mi intervención pues, de un señor, un científico muy famoso, Albert Einstein, que decía que yo de, de que hay que buscar soluciones eh, para solucionar los problemas de la crisis. ¿no? Quizás tengamos que empezar a pensar que el modelo a seguir es la capacidad de adaptación a nuevos modelos. En ese sentido, les invito. A que vean, por cierto, con alcaldías que durante estos años han pasado por todos los partidos políticos. Un informe que tengo encima de esta mesa, que es del ecobarrio de Bauban. Esto está en Friburgo, en Alemania, y es un modelo que no solamente funciona, sino que está apoyado por todas las instituciones alemanas, desde la alcaldía hasta los lander. Les invito a abrir los ojos. Como decía antes, eh, no vamos a inventar la rueda, casi todo está inventado ya. Y aquello que funciona, eh, cuando estudiaba calidad e innovación, me decían que una de las máximas era de copia aquello que funciona y no te dé vergüenza. Vamos a intentar hacer las cosas, porque haciendo las cosas, a veces incluso los problemas llegan a solución. ¿Cómo, cuándo y de qué manera? Pues invito al Partido Popular a que se sume a a trabajar sobre el cómo y de qué manera, pero con visos, evidentemente, a solucionar un problema y no a instaurarlo, a hacerlo crónico y que sirva de confrontación. Vamos por las soluciones, vamos a dejar un poco de margen la confrontación, porque a veces incluso podemos hacer las cosas bien. Gracias. Es que el casco, Turno del Grupo Irabasi, Señor Fernández, no desea intervenir por parte del Grupo Socialista. Señora Canto. Sí, bueno, yo pensaba que tal vez no tuviera que intervenir, pero eh, debido a, un, a algunas eh, cuestiones que se han mencionado tras de mí, pues eh, me veo casi obligada <laughs> a tomar la palabra. Intentaré ser, en, en cualquier caso, muy, muy breve. Es evidente que hay algo, un, una especie de hilo conductor en todas las intervenciones que he. Eh, que he podido escuchar y es que eh, vemos el problema. Es decir, eh, todos vemos que hay un problema y es que eh, las personas jóvenes cada vez eh, tienen más complicado emanciparse, en vez de cada vez menos problemas, cada vez más problemas, debido a muchas causas. Eh, casi todas, o por no decir todas, ligadas al a la capacidad adquisitiva, al dinero que, del que se pueda disponer. Decía, bueno, el, el señor Cerezuela, creo, no sé si ha sido la primera cita célebre que ha aparecido en el Pleno, pero bueno, <laughs> decía muy bien que hay que saber adaptarse a las circunstancias y esta crisis ha dado nuevas formas de, o por lo menos nos ha descubierto que existían nuevas formas de, de, po de pobreza, entre ellas el, pues el trabajar y aún así... Eh, ser incapaz de tener una, un desarrollo de un proyecto personal eh, vemos todos un problema diferimos todos o al menos en cada uno con sus matices diferimos en las soluciones que planteamos eh, yo creo que he tenido varias intervenciones a lo largo de, de este año en el que siempre he eh, <coughs> hecho mención a la ley de vivienda aprobada en el gobierno vasco eh, una ley de vivienda con la que yo estoy eh, muy de acuerdo y que confío en que eh, se le levante algún día el recurso para poder dar soluciones, ya que yo sí creo que esa ley daría soluciones a muchos de los problemas que hay. En cualquier caso, señor González, decía usted que los jóvenes eh, a veces eh, pues montan sus proyectos alternativos ¿no? y toman las riendas de la situación, pero otras veces no. Otras veces hay jóvenes que lo que deciden es trabajar trabajar muchas horas en diferentes trabajos cobrar poco dinero y aun así intentar emanciparse para pagar un alquiler y las dos formas a mí me parecen loables me parecen las dos formas que eh, la administración tiene que buscar soluciones para que esos grupos esas personas jóvenes que deciden tomar diferentes caminos tengan eh, su vivienda puedan desarrollar su proyecto personal en la intervención que ha hecho el señor garnica no voy a no voy a entrar porque eh, más que buscar soluciones parece que siempre intenta encontrar culpables entonces estamos hablando de una moción que presenta un planteamiento a futuro pero eh, a, a futuro y a presente pero eh, prefieren hablar del pasado no lo sé tal vez sea porque no tienen ningún tipo de propuesta en cualquier caso, estoy muy de acuerdo con la intervención eh, de la señora Gonzalo y eh, confiemos y trabajaremos para que este proyecto salga adelante. Es que ricasco, Cantonería. Turno de la señora Gonzalo. Es que ricasco, Alcatellona. Bueno, yo terminaba anteriormente mi intervención señalando que la moción plantea. El estudio apela al consenso, al desarrollo e implementación y que nos parece, desde luego, una enmienda eh, impecable desde ese punto de adecuación razonable y necesaria, porque lo que hace es sentar bases, sentar bases empezar por los cimientos. Eh, aquí muchas veces reducimos los, eh, las cuestiones a si tienen un reflejo presupuestario o no tienen un reflejo presupuestario. Eh, indudablemente, en el Senso XXI existe una serie de partidas y en urbanismo también hay otras partidas y, si es necesario, se dotarán. Si es necesario y así se consiga se dotarán, porque empezamos por la base, que es eh, una, una base que es un estudio que nos va a permitir cuantificar luego los recursos que sean necesarios, recursos que tendremos que ir incorporando progresivamente a nuestros presupuestos y no por el hecho de poner una cantidad más o menos grandilocuente en unos presupuestos nos va a dar una mayor garantía de que esto va a salir adelante. Por lo tanto, señor Garnica, le pido que no se ponga tan nervioso con las cuestiones económicas porque eh, no se trata tanto, ya le digo, de poner partidas eh, infladas en un presupuesto, sino de empezar eh, los trabajos y los proyectos por los cimientos. Y en ese sentido nos parece perfectamente razonable la, la enmienda que se ha presentado. Creemos eh, que hay que partir de un estudio que nos, tenemos otra herramienta muy importante, que es precisamente el Plan General de Ordenación Urbana, al cual se apela en la moción. Se dice, defínase dentro del planeamiento qué espacios en la ciudad se van a destinar a este tipo de alojamientos. Y, y, y bueno, creemos que a través de esa herramienta también nos va a permitir en, eh, hacer un debate, una valoración. Se ha adjudicado recientemente, conocemos ya al equipo que va a trabajar en el Plan General de Ordenación Urbana y creemos que nos puede permitir tener este debate y ver luego qué recursos de forma más concreta... Vamos a tener que dotar nuestros presupuestos para llevar adelante este, este esta, esta iniciativa, que compartimos, compartíamos y compartimos, pero que creemos que no es solamente cuestión de ponerle un nombre a una partida en un presupuesto. Eso no es garantía de que el proyecto vaya a salir adelante. Ricasco, Gonzalo Andería por parte del Grupo h Señor González. Pues sí, efectivamente, señora Gonzalo. Eh, ni aunque haya un reflejo presupuestario, ni aunque haya unas partidas grandilocuentes, ni aunque haya muchos euros puestos, ni aunque efectivamente, señor Acanto, la ley lo permita y tengamos la ley, de, la ley vasca de vivienda y tengamos el Plan General de Ordenación eh, Urbana. Eh, las cosas saldrán o no saldrán, porque lo que es necesario es voluntad y lo que ha quedado patente en, en numerosas ocasiones es que cuando no hay voluntad las cosas no salen y cuando hay voluntad pues sí salen y no sé qué me da en la nariz que en este caso su grupo va a tener un poquito de voluntad en que salgan y al final no me extrañaría que veamos precisamente en ese espacio en Olarizu eh, alguna actuación que quizás hasta nos guste. Y efectivamente, es verdad, eh, señora Canto. Eh, eh, la Administración no debe dirigirse solamente a un grupo concreto, a, no solo a jóvenes, también a personas mayores, no, so, no debe tener solo una oferta, no solo eh, eh, las clásicas de, eh, como muy bien ha dicho el señor Cerezuela, viviendas eh, tasadas de viviendas VP sino que hay otras alternativas y también, como ya le he dicho, pues a veces eh, los jóvenes toman la, eh, toman la iniciativa. Eh, en, eh, no hemos mencionado directamente el, eh, la palabra olarizú, señor eh, Garnica pero era evidente, evidente que estamos hablando también de Olarizu y de otros espacios, de otros espacios y, otro, y otros patrimonios ociosos que hay en la ciudad. Porque ya nos ha explicado muy bien a primera hora de la mañana que su grupo está muy interesado en el centro de la ciudad y en las cosas que se hacen en el ensanche, pero efectivamente hay muchas cosas que se pueden hacer eh, en, en otros espacios de la ciudad. Y efectivamente en Olarizú pues existen esas viviendas que iban engarzadas en aquellos planes que se hicieron en aquellos tiempos en que luego pinchó la burbuja y se vio que determinadas cosas no se podían hacer. Y, y nos dice que eran unas viviendas que no tenían eh, de, de condiciones de habitabilidad, etcétera. Pues eh, hemos comprobado fehacientemente que, eh, con los informes existentes, por ejemplo, en otro barrio como Recaleor, no hay absolutamente nada que nos lleve a determinar que esas viviendas, y mucho menos las de, las de Olarizu, eh, no reúnen condiciones de habitabilidad para poder ser, eh, seguir siendo, eh, siendo eh, viviendas, alojamientos o lo que decíamos que queramos que sean. Y, y en ese sentido. Si ese patrimonio se puede poner en uso, como decía, eh, deshacerse de patrimonio eh, que sirve o mantenerlo ocioso en, las, en la, el mundo en que vivimos, pues nos parece, eh, decía yo antes, incluso incluso una indecencia. Sí, señor Cerezuela, sí se puede. Y si es posible convertir ese espacio público y ese patrimonio, convertirlo y que, y que pasen a ser, si lo deseamos y ese es el camino, pasen a ser alojamientos dotacionales y si queremos que sean para jóvenes, pues serán para jóvenes. Y mencionaba efectivamente eh, la experiencia, eh, o sea, que no está nada inventado, que, que hay experiencias, hay multitud de experiencias, mencionaba en concreto la del barrio de Buban, pero sin ir tan lejos se puede ir a Recaleor. Señorita Alejo se puede ir a Recaleor, ya eh, es, es otra experiencia, sin más, es otra experiencia, es otra manera de, de, de poner en uso eh, patrimonio público que está ocioso y, y que algunos pretenden eh, demorarlo. Y, y bueno, pues también se puede actuar co, o, sea, o coactuar o, o llegar a... a Acuerdos o, eh, con, con este tipo de actuaciones y efectivamente los alojamientos dotacionales, en este caso en el caso de Olarizu, pues pueden ser el no la sanción de educación si estándate que educación el contenido el, el continente eh, para un contenido mucho más interesante que la que la versión tradicional de la vivienda familiar familia gracias es que Arriagas González Jauna. esta vaya a buscar popular rara señor Garnica sí señora Gonzalo ha sido sincera Estar en el presupuesto y tener una partida no es garantía que se cumpla. Es que ustedes no cumplen los presupuestos. Por lo tanto, para ustedes, claro que no es una garantía que esté en el presupuesto, para ustedes y para nadie, porque sabemos que lo incumplen, como se lo han comentado, sus propios socios en ese momento presupuestario. Y además lo llevo al plan general, lo llevo al plan general que ustedes saben que no lo van a aprobar en esta legislatura. Por lo tanto, más pruebas de lo que hemos hablado antes, cuerda larga. Lo que ustedes quieran es quitarse el problema y marear un poco a todos y a ver cómo salen de esta. No habla de partidas, no habla de inversiones, no habla de nada. Apoya la moción para no tener un problema. Y es lo que se ha demostrado, señora Gonzalo, hoy aquí. Y el problema fue, señora Canto. Ya sé que no les gusta que se diga, pero es que el problema lo generó el Partido Socialista. Si no, no tendríamos un problema en Olarizu. Y tuvimos que acometer una inversión que fue totalmente negativa para el Ayuntamiento de Vitoria. Y han creado ahí, además, un foco ocupa que si le gusta a Bildu, pues nos tememos que será algo parecido a lo que quieren hacer en Olarizu. Porque ya tienen sucursales y en este caso Olarizu les viene muy bien. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es que no hay partida, que no hay presupuesto, que el PNV lo quiere mandar a la segunda a la siguiente legislatura que no van a estar ellos. Por lo tanto, lo que quieren es quitarse un problema y aquí yo creo que el único que ha sido sincero es Podemos, que ha querido hacer algo que los demás le han dado la vuelta y que en el fondo no se atreven a votar en contra, pero no les interesa que salga. A uno les interesa si es un tema ocupa, a otros no les interesa sacarlo porque lo quieren desligar y que vaya a la siguiente legislatura porque no van a invertir, como ha quedado claro hoy aquí, ni un euro. Y eso lo ha dicho claramente, y ha, ha sido la vez que más claro ha sido la señora Gonzalo, que generalmente no suele decir nada. Y en este claro, en este caso ya ha dejado claro que aquí ni un euro. Por lo tanto, hoy estamos en una moción que solo sirve para marear y para jugar y para dar expectativas que no son reales. O sea, lo que están haciendo es defraudar las expectativas si tienen algún joven con lo que ustedes están tratando hoy aquí, porque no van a hacer nada ninguno. Muy bien, señor Garnica, terminado el debate, procede la votación de, de la moción presentada por el Grupo Podemos sobre el estudio de utilización de las viviendas de Olarizú como alojamientos dotacionales para jóvenes. Votos a favor. Abstenciones. ¿No? votos en contra. Por lo tanto, queda aprobado con los votos favorables del grupo Bildu, Nacionalista, Socialista, Podemos, e Irabasi y el voto contrario del grupo Popular. El siguiente punto del orden del día es una moción presentada por el grupo Irabasi Ganar sobre regulación de la circulación de patinetes eléctricos en Vitoria-Gasteiz. Un segundo, señor Fernández. Un poco, pero poco, ¿Este que me presenta? ¿Quiere presentar esto? Bien. Bueno, señor Fernández, cuando usted quiera. Es una enmienda de este punto de los patinetes eléctricos que en el último momento, que luego explicará el, el, el gobierno, se han adelantado a repartirla, pero no pasará nada. Sí, sí. De los. Ya sí. está. Bueno, voy a empezar a... en la moción, ¿vale? Guero patinete eléctrico guiado y custodirá gastisco caletan y Virgailu Orieq. hogeita mar kilometro hor duko abiadura gaindi dezakete, gatazka sortzen oinezkoen, bizikletarien eta patinete erabiltzaileen artean. Arazoa da, estatu mailan patinete zirkulazioa ez dagoela araututa eta gaur egun limbo legal batean daude. Horregatik, hiri batzuk hasi dira arautzen adibidez, e, Bartzelonako Barxel, udalak arautu du edo Bilboko udala ordenantza berri bat e, prestatzen ari dira. Irabaซิตik pentsatzen dugu gazteizen arautzea berrezkoa dela segurtasunaren eta mugikortasunare mugir mugikortasunaren mesedetan. Decía que cada vez e, se en las calles de de Vitoria-Gasteiz más eh, vamos Patentes Electros, eh, Sigways o otros nombres porque la tecnología va avanzando y cada vez eh, hay modelos diferentes por, por nuestras calles. Entendemos desde nuestro grupo y los grupos que lo componen tanto izquierda unida como, como eco que ahora mismo pues, no hay una legislación estatal. La DGT de momento lo, lo que ha eh, propiciado es que haya un eh, bueno pues que los ayuntamientos puedan eh, regular eh, este tipo de eh, de medios de transporte ¿no? porque para nuestro grupo eh, aquellos vehículos que alcanzan los 30 km por hora algunos modelos incluso, y hablo de modelos eh, pueden llegar a más velocidad pues ahora mismo no está regulado y que bueno, pues se tiene que, que regular porque cada vez hay más presencia de este tipo de vehículos en, en nuestras calles también porque eh, entendemos que, que facilitará la convivencia entre los diferentes modos de transporte también entendemos que, que hay que se me entienda, ¿no? una, una incongruencia porque por ejemplo, eh, otro medio de transporte como la bicicleta, pues sí que está eh, regulado y este medio de transporte pues, no está regulado y que podría ir eh, con total impunidad por las calles del centro de Vitoria cuando la bicicleta no, no, no puede. ¿no? Entonces, hasta, ante este vacío, lo que entendemos es que se tiene que, que hacer una regulación también desde el punto de vista igual. Eh, más del turismo, pues hay empresas que ya están alquilando algún tipo de, de, de modelos, de seaways en, en otras ciudades y que una regulación podría suponer eh, que estas empresas pudieran conocer por dónde podrían ir o no ir eh, este, estos medios de transporte. Por todo ello, y porque entendemos que, que es una cuestión que necesitamos también asesoramiento entre todos y, y todas, Ten, tenemos que, que conocer más porque, insisto, la tecnología avanza a una rapidez en, en esto que, que, que supera y el engranaje institucional y entendemos que que lo que se tiene que, que trabajar es en el seno de la de la mesa de movilidad y en el carguero de movilidad para regular la circulación de los patinetes eléctricos en, en nuestra ciudad. mías que. Millas que Suri Fernando jauna No habiendo enmiendas inicialmente presentadas, turno de grupos remitentes. Señor Rodríguez Podemos. Eh, muchas gracias a la enmienda entregada y posteriormente explicada. Pues me referiré en el segundo punto cuando sea. Cuando sea explicada, ya que todavía no, no es oficial que la conocemos. Eh, pero a la proposición inicial de, de ir a Basi Ganar eh, no tenemos ninguna objeción. Ya fue un tema que eh, del que discutimos dentro del seno de nuestro grupo municipal después de incluso la primera reunión del foro de movilidad, cuando vimos que, bueno, por las quejas de algún colectivo eh, de movilidad ciclista, decían que, que quizás no lo habíamos. Eh, no se había tratado en ese, en ese foro eh, la movilidad y otras formas de movilidad que a las que eh, comúnmente eh, estudiamos peatón, vehículo, moto o bici, eh, se, es, están existiendo en nuestra ciudad. Es un problema que, eh, que se viene agravando con el tiempo poquito a poco cada vez hay más presencia de este tipo de vehículos, aunque algunos lo califican como juguetes, dentro de nuestro entorno y, y carece de reglamentación y nosotros creemos que, que con la proximidad de las fiestas y de las barracas, porque son muy dadas a este tipo de artículos, eh, sí sí, señora Aristi, no se sorprenda que sí. Ya verá cómo las barracas entregan este tipo de, de patinetes motorizados y sean el premio el premio estrella de las de las barracas y de las ferias y los veremos más eh, con más presencia en nuestras calles. Eh, y a nosotros nos nos preocupa, como, como ya he dicho, porque carecen de una reglamentación específica. Algunos lo consideran juguetes, para otros son vehículos y sí que desde lo municipal creemos que hay eh, capacidad suficiente para reglamentar. Tenemos competencia para reglamentar y consideramos que hay que atacar este limbo. Eh, a veces los políticos tendemos a reglamentarlo todo y a que todo esté bajo una norma. Eh, bajo una norma. Eh, sí que es verdad que hay veces que, que cuando no genera un problema, pues bueno, se puede, se puede funcionar sin tener algo algo específico, pero en este, en este caso creemos que no hay que esperar a que cualquier ciudadano o ciudadana sufra un accidente para que la mano, las manos a la cabeza y después de seguramente una declaración institucional, ponernos todos de, a favor de esa persona accidentada, nos pongamos a trabajar. Creemos que la, eh, la moción presentada por, por Ir a, ir a y Ganar es, pro, es propositiva, es buena y mejorará la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Así que la apoyaremos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Inojal. Turno al Grupo Socialista, señor Zapatero. Muchas gracias, señor presidente de la corporación. Vamos a ir a los antecedentes históricos para que se entienda lo que diré en último lugar y el porqué de la enmienda transaccional. El día 14 de julio, eh, Irabasi Podemos, perdón, eh, Irabasi, ya os había juntado, presentó una, una moción, que la tengo aquí delante, donde mostraba su preocupación por este tipo de, de medios de, de locomoción. Eh, es verdad que en Vitoria no es un problema grave, como lo es en otras ciudades, y lo conozco personalmente. Eh, un problema bastante eh, de bastantes dimensiones eh, en determinados sitios, sobre todo en la costa. Pero como han empezado a aumentar en Vitoria, ya en. Eh, el año pasado creo que hice yo un... planteo en el tema una, una pregunta en este sentido a, a, en una comisión, a Borja Velandia me parece, efectivamente Y claro, pues. Es verdad que no existe una legislación, puede ser una fuente de conflictos, como dice el señor Fernández. Eh, para la Dirección General de Tráfico, los patinetes eléctricos no son considerados vehículos y tal caso no es aplicable y la normativa de seguridad vial le asiste toda la razón. Eh, yo quiero decir que le asiste toda la razón, pero no hay un vacío absoluto. Porque hay un reglamento general de circulación donde en el artículo 121.4 contempla este tipo de, de, de elementos eh, para desplazamiento. Pero quiero que sepan que para la, eh, el reglamento general de circulación, aunque parezca una burrada lo que voy a decir, pero es así, lo considera como si fuera un peatón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no pueden ir por las alzadas. Está prohibido. Los que utilicen monopatines, dice textualmente este artículo, o aparatos similares, no podrán circular por la cazada, salvo que se trate de zonas, vías o partes de las mismas que les estén especialmente, especialmente destinados y solo podrán circular a paso de persona, cosa que en la realidad para nada. ¿eh? Y será por las aceras o por las calles residenciales debidamente señaladas. Aunque este aparato pueda alcanzar los 20 kilómetros, dice el reglamento, ¿eh? podrán circular polas aceras, pero nunca por las, por, por las calzadas. Luego, por otro lado, dice que tampoco las equipará bicicletas, el Reglamento General de Circulación, eh, con pedaleo. Y luego, en último lugar, dices, no son vehículos en sentido estricto y deberán ser utilizados en zonas especialmente determinadas. Al hilo de la presentación de, eh, al hilo de, la presentación de, de esta moción por parte del señor Fernández, eh, salió, y esto quiero explicarlo aquí claramente, salió un artículo en el correo, que lo tengo aquí. Entonces recogía manifestaciones del señor Fernández y la preocupación del concejal de Seguridad Ciudadana y de Tráfico por este tipo de vacío legal o cuasi vacío legal que existe y por la preocupación que la existe al señor Fernández y al señor Zapatero porque este eh, no se nos vaya de las manos este asunto en nuestra ciudad porque todavía estamos a tiempo. Este artículo cayó en manos de la Dirección General de Tráfico de Madrid. ...dependiente del Ministerio de Interior... ...aunque parezca increíble... ...aparecía en el correo... ...de Álava... ...por pues lo leyeron en la Dirección General de Tráfico de Madrid... ...tomen nota de esas cosas... ...a partir de ese momento... ...recibo una llamada ayer... ...del Jefe Provincial de Tráfico... ...de Álava... ...que está recientemente nombrado... ...por jubilación del anterior... ...además muy amigo mío el anterior... ...entonces me dice que habla en nombre del director general de tráfico de Madrid y que se ha creado un grupo de trabajo en Madrid en la Dirección General de, de Tráfico de Madrid entre el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona y que dado el contenido del artículo la preocupación que asiste al concejal de tráfico de Vitoria, el Ayuntamiento de Vitoria queda invitado a esas a ese grupo de trabajo. Para la elaboración de la norma correspondiente desde un punto de vista jurídico y en su caso en los aspectos técnicos correspondientes quiero decirles que me parece una oportunidad de oro porque como es verdad y ha dicho el señor Fernández Barcelona ya tiene una pequeña experiencia no es muy, no, no muy completa pero ya la tiene yo tengo la, me lo pasó el señor Fernández además el proyecto de ordenanza de, 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 del Ayuntamiento de Barcelona y por tanto vamos a estar esas 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 cuatro patas a instancias de la Dirección General de Tráfico. Quiero anticiparles que les he dicho que sí, me parece una oportunidad verdaderamente increíble. ¿Eh? Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Barcelona, Dirección General de Tráfico y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Entonces, en este sentido, les anticipo que la primera reunión a la cual he confirmado mi asistencia eh, va a ser el día 7 de septiembre. A partir de ese momento eh, empezaremos a trabajar en la regulación jurídica, a la cual me han invitado expresamente, y en segundo lugar... a recoger los aspectos técnicos que que hubiera que eh, que hubiera sido preciso o que fuera preciso, en cuyo caso a lo mejor yo no tengo que asistir a todas las reuniones, sino que tendrá que ir un personal técnico especializado del departamento de seguridad ciudadana. Entonces, a la vista de todo esto, con mmm, el señor Prusilla y Carlos Zapatero hicieron una 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 moción ha presentado por el señor Fernández, sigo con los antecedentes históricos. Y el señor Fernández Pues eh, es, es prácticamente igual, pero quiero llamar la atención en unos aspectos. Igual es que me paso, me paso con el léxico por deformación profesional. El primer apartado es exactamente igual. Eh, el que presentamos eh, PNV y PSOE y la enmienda transaccional con, eh, con, eh, y, eh, con Irabás. Bien. El segundo punto es donde... Eh, eh, y si, posteriormente bueno el primer apartado dice claramente el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través del concejal de tráfico o persona en quien delegue participará en el grupo de trabajo de la dirección general junto de, de tráfico de Madrid junto a los ayuntamientos de Madrid Barcelona para regular la movilidad de los vehículos eléctricos de movilidad personal en la ciudad el segundo punto que habíamos planteado nosotros era posteriormente el gobierno municipal establecerá en su caso que esto eh, eh, se ha retirado en la, en la transaccional, establecerá en su caso. ¿Por qué digo que se establecerá en su caso? Porque a lo mejor, derivado de esa regulación que se produzca, eh, podemos regular nosotros o no podemos regular o nos podemos adaptar o simplemente no adaptarnos. Entonces, esa es la explicación jurídica del, del en su caso. Establecerá. Bien, en un grupo de trabajo, en el que se llama esa movilidad, en el que de de... el Foro Ciudad de Movilidad Sostenible, para adaptar la normativa local a la estatal. Y, pero se decía, si fuera necesario. Esto también se ha retirado. La cuestión de si fuera necesario es porque puede ocurrir que eh, yo. Eso se me escapa ahora mismo, ya me voy a enterar. Eh, la competencia que puede tener este grupo de trabajo y el alcance de la legislación de acuerdo con las competencias legislativas. ¿eh? Y además, si puede ser un decreto o tendría que ser una ley, etc. Esas cosas se me escapan, pero me las daré inmediatamente. Entonces, en este sentido, hemos llegado a una enmienda transaccional. <laughs> Que recoge el primer párrafo que hemos dicho anteriormente y, en segundo lugar, posteriormente el Gobierno Municipal trabajará en el seno de la Mesa de Movilidad y el Cargón de Movilidad Sostenible para analizar y adaptar la normativa local. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor Zapatero. Aclarada ya la presentación de esa enmienda transaccional. Seguimos con el debate, en este caso por parte del Grupo Nacionalista, señor Prusilla. Es que recasco, Cate Jauna, bueno, Zapatero Jauna, que ya la... eh hau e, e, Alderdi Sozialista Euskalderi Jiltzalea eta Irabaziatean e, aurkezten dugula, ezta. Eta e, nik bakarrik esan behar dut, ba, e, guretzat e, garrantzitsua da e, gazteizko udala e, trafiko gozko zuzendaritza orokorraekin e, lana egitea eta e, e, Madrilgo eta Bartzelonaka udalekin lana egitea lantalde horretan, ez da? Eta baita ere nola ez, e, elkargunean hau e, e, eta baita ere e, mai teknikoan hau e, aztertzea. Zen e, esan duzuen bezala mugikortasun elkargunean honi buruz hitz da eta baita ere maila teknikoan ez da edo mugikortasun mai teknikoan baita e, gai honei buruz hitz egin dugu. Orduan garrantzitsua da e, honetan e, agertzen den eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Por parte del Grupo HDILDU, sí, Andrea. Sí, muy brevemente. Eh, bueno, ante el éxito que esta moción ha tenido ante la DGT, no sé ya ni lo que decir. Eh, es cierto, señor Zapatero, que usted nos plantea aquí un primer punto al que, al que usted ya tiene cita. Por lo tanto, pues bueno, su aprobación o no, pues... Pues bueno, ahí queda simplemente ¿eh? Eh, eh, estando de acuerdo, no teniendo eh, nada que objetar. Porque mira, por esta, esta vez Álava eh, y Vitoria van a poder ser vanguardia en cuanto a la, a la regulación de los patinetes eléctricos. Eh, tampoco hay gran. Eh, nada nuevo que aportar, ¿eh? es cierto que no existe ninguna legislación eh, específica. El código de circulación no hay ninguna mención al patinador, por lo tanto el patinador es un peatón al que le asisten o ¿no? las normas eh, de circulación eh, del peatón y en este caso como el señor Zapatero bien nos lo ha explicado, eh, pues bueno tendrán que transitar por las aceras y a velocidad de, de persona o de peatón y vemos desgraciadamente que la realidad es totalmente eh, totalmente eh, eh, diferente, incluso eh, cuando van por la por la calzada, puesto que yo personalmente he tenido un pequeño susto con un patinete cuando transitaba yo como como, eh, no, como conductora eh, con un patinete puesto que también cuando van por la calzada pues bueno eh, pues bueno al final estos cacharros pues bueno pillan una velocidad eh, importante eh, y lo que no puede ser lo que creo que está claro es que, eh, que el decreto por ejemplo el decreto de alcaldía para las bicicletas eh, por el centro eh, no les afecte no les afecte en este caso a los eh, patinetes Eléctricos, cuando evidentemente eh, van más rápido. Eh, se decía aquí que no es un problema grave o tan grave como, como puede ser el que no estén regulados en Barcelona eh, o en Madrid, pero es cierto que, que es una, son una realidad, están eh, proliferando eh, y cuando la realidad es cambiante, pues eh, hay, que, hay que moldarse Allá no el señor. Eh, la realidad es tan cambiante que yo creo que cuando la última vez que fui a una tómbola se repartían chochonas y ahora parece que se reparten eh, patinetes eléctricos. Por lo tanto, entendiendo que, que bueno pues eh, eh, la sociedad avanza, eh, es cambiante y bueno pues este ayuntamiento también se tiene que amoldar a esas necesidades y realidades. Por lo tanto, pues bueno estar que estar de acuerdo con la, la propuesta. Qué ricas, Cristian por parte del Grupo Popular, señor Antepará. Muchas gracias, señor presidente. Pues sí, la enmienda transaccional, así como la eh, moción nos generaba alguna eh, pequeña duda, la enmienda transaccional eh, sí que coincide con nuestra visión. ¿no? Es positivo, creemos que, que es positivo llevar este tema a la mesa de movilidad y en el carguno de movilidad y tratarlo y ver allí si es necesaria una regulación o no. ¿no? Los pocos ejemplos que, que tenemos o, eh, o que están en funcionamiento se apoyan sobre una regulación complicada, con una funda, fundamentación cambiante, dado que las tecnologías son incipientes y que eh, deberán ir, a, ir adaptándose a los cambios de, de, de la misma. Un entorno jurídico, como, como apuntaba el señor Zapatero, eh, en desarrollo y con posibles conflictos de competencias. Y que, finalmente más allá de mostrarse como un servicio al ciudadano, pues lo que puede pasar es que se confunda y se y se complique la convivencia en los espacios públicos, ¿no? Así que que bueno, lo vemos positivo y vamos a apoyarlo. Muchas gracias, señor Antepara. Turno de réplica para el grupo proponente, señor Fernández de Iraba, sí. como no he podido explicarlo antes, los acontecimientos que, que tienen lugar, bueno, decir primero para aclarar, por pues, si acaso no ha quedado claro, que la enmienda transaccional es del equipo de, de que gobierno, es decir, el Partido Socialista, PNV y también... Él, como no incluye nuestro punto, parcialmente nuestro punto, el de, de Irabasi, o sea, de, de los tres, entonces, para, para que quede constancia de, del apoyo ¿no? de, de este grupo. También, bueno, pues eh, creo que también agradecer, ¿no? Que parece que es una, una situación, más allá de si el problema es más grave o menos grave, porque eso es bastante subjetivo, y como decía la señora Aristida... a mí también me han venido personas que, ha, que por algunas aceras, pues, bueno, pues han tenido algún percance. También ha habido, aunque ha de momento poco, pero ha habido ya eh, eh, situaciones, ¿no? De, de accidentes que involucrados este tipo de. De, de, de vehículos porque claro aquí la diferencia es que eh, yo quiero entender que la DGT hasta hasta ahora o la normativa estatal lo entendía más como un instrumento de patinete que el patinete es más juguete entre comillas que, que vehículo y aquí creo que ya se ha dado cuenta porque ya hay ayuntamientos como el de Barcelona o el de Madrid que sí que la problemática es, ma es mayor por la amplitud y también por dos aspectos, ¿no? especialmente en Barcelona, por la situación costera, eh, que en Europa también se está empezando a regular y que, bueno, pues todos los acontecimientos y, bueno, pues aunque suene un poco jocoso, parece que, que al final, eh, y que se me entiende, ¿no? con, con toda la humildad, pero <laughs> un, el único concejal de un, de un solo grupo ha hecho mover o ha hecho que se mueva más el engranaje de la DGT que se tenga en cuenta esta, esta ciudad para, para compartir experiencias, que eso viene bien. Por lo tanto, pues nos... Felicitamos. Felicitamos, creo que es felicita de, de todos y todas y, y que bueno, pues para compartir experiencias no, esperemos que no solo para esto y que esperemos que se involucren más ayuntamientos para compartir experiencias en movilidad es, es interesante, pero que entendíamos que el segundo punto y con esto acabo, era importante traerlo al Cargún y a la mesa de movilidad porque entendemos que la realidad desde Madrid y Barcelona no es la misma que la realidad de Gasteiz y que se tendría que trabajar también el resultado en, en el seno de, de, esta, de esta ciudad. Míasquer. Mías no, señor Únicamente para, como la enmienda se ha sido presentada posteriormente en mi primer turno, únicamente para decir que, que como el proponente está, está a favor de la, de la enmienda, eh, nosotros votaremos también a favor de la, de la enmienda transada eh, y nos... nos sentimos orgullosos de que Vitoria está a la vanguardia en patinete eléctrico a nivel del Estado y en regulación creemos que es que es positivo compartir experiencias con Madrid y Barcelona no solo en esto sino más cosas pero bueno por qué no empezar con el con el patinete eléctrico es que Ricasco y Ojalá no jauna. señor zapatero muchísimas gracias a todos pues eso faltaría y, y a la señora Aniadiesti decirle que empleado el verbo participará en ese en ese tiempo del verbo lo cual significa que no dejo de pedir la anuencia de todos ustedes, ¿eh? en ese sentido. Es verdad que quizás me anticipé diciendo, porque además era importante que me anticipara y, y, y decir que si iba, lo consideraba oportuno y además bueno para la ciudad, pero esto no deja ese tiempo de de pedirle su anuencia, cosa que agradezco ¿eh? que me la hayan dado para... Y insisto, una cosa es importante, la, la complejidad legislativa es sumamente fuerte. ¿eh? Vamos a dar los pasos en este sentido, en, en un primer término, a ver hasta dónde se puede llegar. Y, en eh, segundo lugar, pues, eh, lógicamente, si sí, eh, tenemos la fortuna de que se alumna una disposición jurídica del rango que sea y hay que trasladarla a los distintos ayuntamientos, eh, porque eso se tendrá que ver desde un punto de vista jurídico, evidentemente el foro que ha sugerido el señor Fernández y todo el resto de los grupos me parece lo más adecuado. No nos olvidemos, insisto, conozco muchísimas ciudades, sobre todo costeras, que es un verdadero problema, un verdadero problema. Entonces incluso alguna policía los utiliza como medio de desplazamiento cómodo, ¿eh? porque es eficaz en determinadas zonas y por tanto este ha sido el, eh, la preocupación que, es, que está invadiendo a la Dirección General de, de Tráfico cara a, a tratar y a de abordar este asunto. Gracias. Gracias a usted, señor Zapatero, por parte del Grupo Nacionalista no se desea intervenir, por parte del Grupo de tampoco, por parte del Grupo Popular tampoco. Por lo tanto, procede en este caso la votación de la enmienda transaccional presentada por los grupos Irabasi, Socialista y Nacionalista sobre la regulación de la circulación de patinetes eléctricos de Vitoria-Gasteiz. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, una moción presentada por el grupo de H. Bildu-Gasteiz sobre la situación de la industria en Gasteiz. Tiene enmiendas del grupo Podemos-Irabasi y también del grupo Popular. Eh...

Bueno, gaur ekartzen genuen ona industriari buruz emozio eh, mozio hau, baina uste dut ere hemengo gauza gehienak txanda herrikoian azaldu egin direla aurreko puntuan. Hor ere ikusi egin dugulako politika industriala edo hobeto esanda politika industrialaren eza ze eraginak dituen. Uste dugu gaina horretan ados egon garela e, politika industriala aurrera begiratu behar duela, begiratu behar du ere bai emergenteak diren sektoretan nola inbertitu, begiratu egin behar du ere bai e, etorkizuna nondik etortzen den, baina are garrantzitsua goa dena ere bai egun duguna, ere bai dugun industria, dugun tejido produktiboa zaindu egin behar duela. Eta beste gauza batere argi gelditu dena da krisiak ez duela berdin kolpatu sektore batzuk eta besteak eta ez duela eragin berdina izan ere leku guztietan. Eta hori gaur ikusi egin dugu. Hoy hemos visto cuando Ofita nos ha venido o los trabajadores de Ofita nos han venido aquí a contar en qué situación estaban y además teniendo en cuenta que Ofita es una empresa de capital local con trabajadores locales y la situación que nos contaban pues tampoco la hemos conocido también en muchas otras empresas como eh, cuando llega el momento de la crisis la propia empresa también pide a sus trabajadores eh, pues una cierta solidaridad plantea una serie de eres con ánimo de que la empresa sea viable a futuro mientras tanto el, el paro también de los propios trabajadores se va consumiendo y en más de una ocasión acaba llegando un cierre de la empresa con, con unos trabajadores que han consumido ya, eh, por el bien de la viabilidad de la empresa, su propio paro, que se encuentran en unas situaciones eh, terribles. Creemos, por tanto, que cuando hablamos de política industrial... Es muy importante no pensar solo en una de las partes, no pensar para nada solo que las empresas son los que toman las decisiones en una mesa, sino que la empresa eh, es los que toman las decisiones en la empresa y desde luego es hasta el último trabajador que está en ella. Y ese es el planteamiento que creemos que tiene que, que imbuirse en absolutamente todo lo que tenga que ver con política industrial. Eh, hemos llegado a un acuerdo, que me falta la confirmación de Podemos, sí. Perfecto. Eh, que viene a coger todas las aportaciones que teníamos del grupo Bildu, de Podemos, de Irabasi y del Partido Popular. Y la voy a repartir. Jorca. Bueno, la... doy a ella. Perfecto, muchas gracias. Y, como decía, pues eso, viene a recoger el planteamiento de que, de que al final, tal y como la propia moción, la política industrial lo que tiene que ser es un proyecto compartido. Hay que establecer mecanismos, y es un poco lo que viene a pedir también el primer punto. El resto yo no los voy a defender, voy a dejar a que sean eh, el resto de compañeros los que los defienda, porque creo que así será todavía más coral y además veremos cómo desde diferentes puntos de vista podemos llegar a acordar en cuestiones que tienen que ver con el futuro industrial. Pues creemos que hay que establecer mecanismos que hagan que cada vez sea más participativa también la gestión, lo mismo que puede ser también la propiedad y creemos que hay que generar también compromisos solidarios bilaterales por eso también recogemos que tiene que haber partidas o creemos que la política industrial debe de incorporar partidas que tienen que ver con financiaciones con empresas pero en caso también que sean los propios consejos de administración los que decían cesar la actividad ofrecer la posibilidad también a los propios trabajadores un acompañamiento a los mismos también para que ellos consideren, puedan analizar si es viable o no el propio proyecto de empresa es decir, trabajar con absolutamente todos los agentes que participan en las empresas. Creemos que eso de verdad será sostenible y además creemos que otro efecto que veíamos hoy aquí, esa participación también incluirá la mejora de las relaciones laborales que hemos visto como en el caso que venía Ofita llega, pueden llegar a inquistarse además por cuestiones lógicas, cada uno está defendiendo intereses que llegan a ser absolutamente enfrentados. Creemos que un proyecto en el que la participación sería mixta haría que el proyecto y la viabilidad sea común y además creemos que eso influirá en modelos de creación y mantenimiento de empleo. Creemos que esa la competitividad también del propio sector industrial desde un punto de vista más racional y, y hay que aprender algo también de las crisis que se han tenido. Eh, por eso, eh, en este acuerdo que hemos alcanzado, desde luego, el primer punto va en ese sentido. Creemos que, que desde el, donde se tienen las competencias, el propio gobierno vasco debería de hacerse ese esfuerzo por asesorar a todos, porque creemos que trabajar en pro de salvar todo el tejido industrial, desde luego, redunda en el beneficio de la economía macro, de la economía micro y, desde luego, de la posibilidad de desarrollo de todas las personas de un proyecto de, eh, económico de vida. Es que recasco. Esker Rikasko La Río Anderea, Entiendo que vamos a seguir el orden de las enmiendas presentadas. En primer lugar, por parte de Irabasi, si bien es cierto que ustedes han llegado a una enmienda transada, le doy el turno al señor Fernández. Vale, mi Esker. Bueno, eh, Asken Industria Otan, empresa industrial, de Cualdoatu, Edo, Izteko, Iragarpen, Ugariegui, Baita, Empleoen... azkentze espedienti ugari aurkeztu ere eta milaka langile hartzen dituzte eraginpean eranginpean zuzenean naiz zeharka. E, ezagutzen ari garen, ia kasu guztietan, Eusko Jarroaritza e, rol nagusia ari da jokatzen, eta ia beti txarrerako. Argi eta garbi, garatzen ari da Eusko e, Jarroaritzaren politika industrialaren porrota sekulakoa dela. Eh, decía que, que lógicamente el ayuntamiento de, de Vitoria Esteis, pues bueno, pues tampoco es el que mayor competencia tiene, pero tiene competencias en, en alguna parte del pueblo, Pero es el, el, el gobierno VESCO, eh, somos conscientes de las dificultades y aquí, como decía la señora Arrión y como se ha eh, comentado, el primer punto en el turno popular hay muchas eh, empresas, ¿no? de, de nuestro territorio, de nuestro municipio que están pasando eh, grandes dificultades y, y, y lo que es peor, ¿no? Que que, hay, eh, que está afectando a los trabajadores y trabajadoras de que, ...que tenemos a nuestro alrededor... ...que entendemos que, que las políticas... ...tanto industriales como de empleo... ...las políticas entendemos desde y ...que las políticas que, que se están dando... Eh, ...pues solo so han aumentado la desigualdad... Eh, existente ahora mismo también es una visión que, que comparten muchos de los de los sindicatos y, y a pesar eh, y se ha dicho en la primera intervención a pesar de que se apunta de que la economía el PIB va como un tiro la realidad que, que nos encontramos en la calle es totalmente diferente con personas que tienen dificultad para a fin de mes con personas que por las dificultades que han pasado por los posibles seres que han pasado por algunas empresas han consumido eh, parte de, del paro y, eh, y personas que como hemos también tenido lugar en la primera intervención pues se van a quedar en la calle con una edad eh, alta ¿no? Para que, que dificulta su residencia en el mercado laboral. Y es una de las cuestiones que, que creemos que, que se tienen que dar y que es el, el Gobierno Vasco el máximo competente en política industrial con el amparo, con el trabajo interinstitucional, con el eh, ayuntamiento de, de esta ciudad. Y sobre. Por eso bueno, habíamos presentado una serie de, de, de enmiendas ¿no? en pues, eh, que se recogen en esta enmienda transada. En el punto segundo, eh, a raíz de ese plan de, de industria que se anunciaba aquí en el Estado de la ciudad por parte del de, de señor alcalde, pues que sea debatido y pueda recibir aportaciones de los grupos municipales, como hasta ahora eh, se ha hecho en, el, en la ponencia de empleo y desarrollo económico. Y, y lo que sería en la enmienda eh, trans entre, bueno, entre los grupos que, que se ha comentado, pues entendemos que, que también hay que instar ¿no? al, al Gobierno vasco a la convocatoria de un pleno monográfico sobre política industrial en, en el plazo más breve posible, eh, una vez que se retome la actividad parlamentaria. Esto significa que, que tenemos que empezar a debatir sobre qué política industrial queremos desarrollar en, en, en Euskadi, en Araba en Gasteiz porque entendemos que a partir de, de aquí pues podremos dar solución al a, a, a futuro de, de la industria y lo que entendemos que es el futuro de, bueno, pues de muchos y, y muchas trabajadores y trabajadoras que insistimos ¿no? y viendo un poco la, las perspectivas pues, pues nos, va, nos va a tocar debatir para que bueno, pues no, no se la destrucción de, de empleo de, de, de muchos trabajadores y trabajadoras en, en nuestra industria. Miascar Suri, turno del Grupo Podemos. Señor Hinojal. Míasker. Eh, bueno, nosotros, evidentemente, participamos de esta enmienda eh, transada con el, resto, con el resto de grupos. Eh, creo que todos eh, coincidimos en el diagnóstico que el empleo y el empleo de calidad es el debe de esta legislatura. Eh, el Gobierno que lo consiga o el. Sí, el gobierno o el grupo que lo consiga hacer bien, eh, pues seguramente se lleve... Haga, lo mejor, haga el mejor de sus ejercicios con, este, con, con generar empleo de calidad. Este pleno, el pleno de hoy, es un reflejo de que esta es la, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Hemos empezado con un conflicto laboral, a mitad de pleno hablamos de política industrial y vamos a acabar el pleno hablando también de otro conflicto laboral, en este caso no de la industria, pero sí hablando de la conflictividad laboral y de las condiciones laborales de las, de las personas trabajadoras. Eh, si bien es cierto que el ayuntamiento no tiene eh, gran competencia a nivel industrial, sí que tenemos eh, algunas cosas que hacer. Y reflejo de que algunas cosas tenemos que hacer es que fue el propio alcalde el que en el debate de la Ciudad proclamó que íbamos a tener un plan, por no decirlo diferente, eh, un plan de industria. Eh, para de, para actuar sobre lo que sobre lo que es competencia del, del Ayuntamiento. Nosotros estamos de acuerdo aunque haya un plan de industria, pero también creemos que ha de ser com, eh, compartido por la mayoría posible, siempre desde un punto de vista propositivo, que no sea un plan de industria de parte sino de, de todos. Y por ello creemos que una vez que sea anunciado y explicado, ha de ser llevado a la ponencia de, de empleo y desarrollo económico en su totalidad para ver si se puede hacer alguna mejora o algún, alguna modificación. Por eso hemos incluido eh, el punto 2 que viene de la enmienda que habíamos presentado junto a Irabasi y ganar. Y como realmente el competente en tema de industria es el Gobierno Vasco, creemos que es pertinente que se debata de manera monográfica en un pleno eh, allá cuando eh, re, recupere la, la actividad parlamentaria un pleno monográfico porque esto es una de las grandes sangrías de nuestra eh, ...sociedad, No únicamente vitoriana, ni siquiera la Vesa, sino, sino vasca. Y podríamos hablar de CEL, General Electric, FAGOR. Vemos como cada día el sangrado continúa eh, y por ello ha de, se, ha de entoma, se han de tomar medidas. Por eso lo de instar a que el Gobierno vasco realice un pleno monográfico. Creemos que los dos puntos son eh, propositivos. Estamos de acuerdo, puede ser con matices, con los otros dos puntos presentados, pero no tenemos ningún problema en, en apoyarlos porque creemos, creemos que son positivos para nuestra industria y para nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Hinojal, señora Lacunza del Partido Popular. Gracias, presidente. Un hoy. Bueno, como ya, ya soy la última, sí que me gustaría poner en, en valor la última de esta moción que me miraba el señor Fernández. Eh, lo poco que nos ha costado eh, llegar a un acuerdo en algo que teníamos claro, que es compartir ese, esa preocupación que tenemos por la industria, y habíamos presentado enmiendas porque quizás en las formas, bueno, pues teníamos diferencias, pero bueno, cuando se comparte el fondo, pues es fácil llegar a esos acuerdos y ojalá podríamos llegarlos en, eh, llegar a esos acuerdos en, en otros temas. Pero bueno, eh, cuando nosotros eh, enmendamos, no estábamos de acuerdo con una parte del, del argumentario. Que sí que me gustaría señalar, eh, ponía algo así como que eh, ante esta oleada de, de empresas en crisis que había responsables políticos en la materia que no eran, que eran incapaces de prever esas situaciones. Y nosotros partimos de la base que los responsables políticos tenemos que evitar esa crisis, no preverla, sino tenemos en nuestras manos bueno pues diferentes medidas de actuación que podemos, eh, que podemos eh, plantear y evitar esa crisis. Por ejemplo, nosotros hemos tenido claro que la fiscalidad es un tema importante, tenemos que hacer un territorio atractivo y tenemos que además sacar pecho de nuestra foralidad y que tenemos competencia para hacerlo. Lo mismo que, que podemos lograr ese gran pacto para la industria, también podríamos lograr, lograr un gran pacto fiscal en el que todas las partes, empresas, pero también trabajadores, bueno, pues, hiciéramos que esto funcionara porque muchas veces hablamos de economía circular pero esto también es economía circular si, une, si hacemos el territorio atractivo viene la empresa genera inversión genera empleo ese empleado va a cotizar al IRPF va a consumir eso es economía circular también no, se, no solamente pensemos en, en la forma empresarial sino que bueno que todo esto creo que o creemos importante que, que, que debemos articular lo mismo que la formación es otra herramienta para hacer o sea, un sitio atractivo en el que contemos con trabajadores y con empresas totalmente cualificadas. Y en eso se está trabajando. Tenemos los mejores centros de formación profesional. Por fin hay eh, eh, unión o, o se ha hecho visible esa unión que había entre los centros y las empresas. Tenemos Egibide, pero también los centros públicos, empresas comprometidas. Y yo creo que cada vez es más común ese afán de trabajar todos por, por la industria. Y en ese sentido, bueno, pues... Eh, respecto al, al primer punto ya lo ha explicado la señora Larrión creemos necesario y ayer lo decía el señor Garchandía hay que organizar un protocolo de actuación, hay que, o sea, un, un comité de empresa cuando tiene problemas pues muchas veces, va, muchas veces va a distintas instituciones a diferentes partidos políticos y al final que decía el señor Garchandía la importancia de mediar y en este caso el gobierno vasco puede ser una baza muy importante para establecer ese protocolo de actuación, que no perdamos tiempo, que estos señores lo que quieren es que antes del 2 de agosto los señores de Ufita, por ejemplo, sepa que, sepan qué va a pasar, si hay esas desvinculaciones voluntarias, qué va a pasar con, con sus vidas. Y ahí el Gobierno vasco sí que es competente para agilizar y nosotros desde las instituciones locales competentes de esas empresas intentar eh, apoyar y colaborar con el Gobierno vasco en lo que podamos, intentando agilizar que, que eso es... No es ya solamente la parte laboral, sino personal de esos trabajadores, incluso de los empresarios, porque también lo ha señalado la señora Larrión, aquí son importantes todas las partes, porque lo mismo que, que bueno, pues ha sido continuado la denuncia de, de comités de empresa, también los empresarios en su foro interno, sobre todo los que, bueno, pues los que son de capital, como pasaba en, en, en Ofita, capital de aquí local. Bueno, pues eh, es gente que en su día ha apostado todo por la empresa. Tampoco son los ogros de todo esto. Lo que falta es ese entendimiento y esas posiciones que todos quieren conseguir lo, a lo, eh, lo que aspiran, pero bueno, a veces hay que ser más flexible para intentar garantizar eh, el trabajo y las mejores condiciones posibles. Respecto a lo que pla eh, planteaban Irabasi y Podemos, totalmente de acuerdo. Eh, eh, el señor alcalde ya lo dijo en el debate de la ciudad. Va a haber un plan de industria, creemos que es importante y a nosotros, los grupos políticos, sí que nos gustaría participar con aportaciones y ser constructivos en ese, en ese plan de industria. Y respecto al último punto, que es un poco lo que eh, desde el Partido Popular eh, señalábamos, es que pedimos una mayor implicación del Gobierno vasco eh, con Vitoria, con la industria vitoriana y con los polígonos industriales de Vitoria. Eh, Sabe, señora Melgosa, que hace poco denunciamos esta situación y cuando eh, los señores de Ofita eh, hablaban que desde el 2010 al 2016 habían sufrido esos ERTES, esas suspensiones de empleo, es el periodo que nosotros valoramos para hacer esa afirmación que había poca o nula implicación del Gobierno vasco con datos objetivos que pedimos en el Parlamento vasco y que desde el Departamento de Industria se nos facilitó. Eh, me imagino que, es, que, que se habrá leído, no el plan, pero sí las, eh, las, los objetivos estratégicos que, del plan de industrialización que se aprobó el pasado martes en el eh, Consejo de Gobierno del Gobierno vasco para 2017-2020. El primer objetivo estratégico eh, es que el peso de la industria en Euskadi sea en 2020 el 25%. Nosotros ya superamos el 30. El 30 no nos podemos quedar ahí. No nos tenemos que conformar con, con cumplir ese objetivo. Tenemos que ir a más. Y, y, y los datos objetivos, insisto, demuestran que ha habido escasa implicación. Aquí sí que nos sale a todos. Yo creo que el carácter alavesista. estamos aquí por los vitorianos, por los alaveses. Entonces queremos que, que que se ponga en valor nuestra industria. O sea, cuando salen esos datos objetivos me gustaría tener la misma inversión en Jundiz que el polígono Laramendi de Vergara o que el polígono de Ortuella. Si yo no digo que no se invierta allí, queremos que se invierta en Vitoria. Y no queremos que eh, la Asociación Arcosur tenga que hacer un convenio con Escor para la recogida de residuos como institución. Me gustaría echarles un cable y poder decir que el Ayuntamiento de Vitoria ayuda a que las eh, empresas de Jundiz, pero como pueden ser las de Miñano como pueden ser las de Betoño, estén implicadas en un tema de recogida de residuos, ligado un poco a esa industria green a la que eh, queremos avanzar, a la que queremos alcanzar. En consecuencia, nuestro punto va por ahí. O sea, no estamos pidiendo nada que no nos corresponda, sino algo que la industria de Vitoria se lo ha ganado con creces y durante muchos años, y queremos esa implicación. Gracias, señora Lacunza. Turno del Grupo Socialista, señor Zapatero. Gracias, señor presidente. El otro día, eh, a lo largo de esta semana, le eh, di unas declaraciones a Cristina Lagarde, la presidenta del FMI, dando una serie de consejos a España. Entre otros, estaba comentando que había que profundizar todavía más en las, en las relaciones laborales, en la reforma de las relaciones laborales como si se hubiera profundizado poco. Es verdad que nos daba unos índices de crecimiento, incluso eh, en alguna ocasión o en algún año, para estos próximos tiempos que se avecinan, en, algún, en alguna décima, eh, no punto, décima de las previsiones del gobierno. También es verdad que recientemente el gobierno vasco ha presentado, creo que fue ayer, sus previsiones de crecimiento, también muy optimistas. Pero mire, vamos a ver. La realidad... Eh, yo me he leído eh, su exposición de motivos, señora Larrión, que me encanta leer todas las exposiciones de motivos. ¿Y cómo no voy a estar de acuerdo con usted que estamos viviendo una situación de crisis? No hemos salido de ella todavía. O, o, si, o si ustedes quieren, se está saliendo macroeconómicamente, pero microeconómicamente a las familias les está costando llegar. Eh, ¿Por qué esto? Pues porque la reforma laboral que se produjo que podría ser plausible en su momento por el tema del rescate de, de, del Banco Central Europeo. Bueno, pues podría ser justificable, entre comillas, pero es que yo creo que se nos fue la mano a todos. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Pues lo que está ocurriendo es que la precariedad se ha implantado en nuestro mercado laboral. Eh, hay dos tipos de trabajadores, aparte de, 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 desde un punto de vista remunerativo los que perciben un sueldo, entre comillas, razonable, y los que cuando yo era jefe de inspección de trabajo, que cobran mil euros, y decían, es un pobre mileurista, esto lo he escuchado yo hasta la saciedad, cuando en otros sectores, en construcción se cobraba hasta el triple y cuádruple más, porque también lo he visto. Pero los tiempos han cambiado, como decía Bautila. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las relaciones laborales mmm, han cambiado, se ha implantado, eh, porque no se podía hacer de otra manera, una, una devaluación del euro, porque no podíamos devaluar el euro, devaluando nuestros costes de producción, rebajándolos, y a las familias les cuesta tirar porque tienen niveles salariales bajos, sobre todo los jóvenes. Y en segundo lugar, en segundo lugar eh, se ha implantado el tema de la, de la reforma laboral, esto el señor también, y no lo, lo conoce perfectamente, la precariedad, la eventualidad los eh, interinos, los temporales, el por ahora de servicio determinado, que muchos de ellos son fraudulentos. Bien. Consecuencia de todo ello, pues que al inicio de la crisis la seguridad social tenía 70.000 millones de euros en la caja y quedan 3.500. Por eso, Cristina Lagarde decía, hay que hacer fondos de pensiones privados porque no vamos a poder soportar, no vamos a poder soportar. Eh, eh, el sostenimiento de la seguridad social, salvo a través de impuestos. Porque el sistema de reparto que tenemos no lo va a permitir y el, el de capitalización es imposible en nuestro sistema. Por tanto, con el diagnóstico que ustedes están haciendo, estoy completamente de acuerdo. Es una situación preocupante. Es verdad que hemos mejorado respecto al año 2010, que fue un año de locos, respecto al año 2011, que fue también de más locos todavía con crecimientos absolutamente muy preocupantes, apenas unas décimas por encima de, 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 del PIB. Y luego tampoco podemos olvidar otro detalle. Nuestro PIB es un billón de euros y lo debemos en 966.000 millones de euros. Prácticamente debemos el 100%. Aquí hay un problema con los tipos de interés. Todo esto quiero decirlo, no pedantemente, sino... ...de lo que se trata de que no es fácil que salgamos... ...bien y rápido de la situación que padecemos... ¿Eh? No, ...no es sencillo... ...consecuencia de todo ello... ...pues que estoy, con, estoy completamente de acuerdo con la situación preocupante... ...hemos tenido un ejemplo... ...pero es que eh, Fagor es el otro día... Eh, ...el otro día es en, la naval ha estado a punto de... Si no, si, ...si no se le inyecta capital... hasta a punto también de padecer... ...a pesar de tener carga de trabajo para, para tres años... Estamos saliendo, por supuesto, que estamos saliendo mejor que el resto del Estado, por supuesto, por el tejido productivo que tenemos. Pero todavía no hay que echar las campanas al vuelo. Con ello quiero decirles que en el análisis podemos coincidir, pero luego cuando pasamos al petitum, ya no estoy tan de acuerdo. Ya no estoy tan de acuerdo. Entonces, a la vista de todo ello, eh, PNV y Partido Socialista eh, vamos a presentar, o hemos presentado ya, una. una moción, una, una enmienda en boche. Y, por tanto, eh, creemos que es más ajustado a la situación que se nos avecina y, además, porque eh, en economía un año es, es una eternidad, o sea, no se sabe lo que va a pasar el año que viene. Eh, ni, ni con el petróleo, ni con las materias primas, ni con los tipos de interés, y, y, y luego, pues, en este sentido, pues eh, es muy difícil hacer un, un, una previsión medianamente seria eh, para dos y tres años que nadie las hace. En economía, desde luego, ya, ya ni se hacen. Entonces, en este sentido, pensamos que lo que hemos aportado nosotros en esta moción en boche eh, es más, si se me permite la expresión más realista o si se quiere más pegado a tierra no digo que las suyas no sean en absoluto sino simplemente eh, se lo digo a los, al, al resto de partidos eh, se lo digo simplemente sino que consideramos eh, que eh, lo que nosotros planteamos mmm, puede ser más, más viable si se quiere eh, y en este sentido lo hacemos muchas gracias es que ¿no? para terminar este primer turno por parte del grupo nacionalista señora Melgosa. No hay, es que ricas, bueno, la verdad es que en este ayuntamiento la palabra industria yo creo que no había aparecido, si pueden ustedes mirar las actas o las hemerotecas, en muy pocos plenos municipales y sobre todo, le puedo asegurar, en ninguna comisión de promoción económica si no era por preguntas de la ahora alcalde, el señor Hurtarán. Les digo por qué, porque la verdad que bueno, pues esta palabra no sé si tristemente eh, hay que decir que alguien hace un plan para que todo el mundo empiece a hablar sobre este tema y la verdad que es así, pero es que ha sido así. Entonces, yo les voy a decir, porque creo que hablábamos de datos, hablábamos del tema del, del 32% del PIB, que creo que, bueno, que veo que todo el mundo ya lo tenemos interiorizado, el 32% del PIB y el 26% de datos de empleo de personas que trabajan en la, en la industria, sobre todo en la industria manufacturera y automoción de Victoria-Gasteiz. La verdad que es importante, sobre todo, bueno, pues para ponernos todos la chapela de lo que tenemos y, sobre todo, para bondar, para vender y, y hablar de las bondades de, de nuestro territorio, de nuestra capital. Y digo más, es que cuando nosotros entramos en el equipo de gobierno fue la primera vez que se hizo y se puso en marcha el servicio de industria. Hasta ahora, aquí se hablaba de comercio, se hablaba de servicios, que no tengo en ningún momento ningún problema con ninguno, no se me entienda mal ni se me diga lo contrario. Sino que, en principio, se dijo que, como en principio todo lo, el PIB, cuál era y cuál era la marcada, y que, sobre todo, que veíamos qué estaba pasando, como decía antes el señor Zapatero, cuál era la realidad de este es nuestros territorios y, sobre todo, en los polígonos industriales, que puede ser la mayor competencia, porque tenemos, por, por competencia, ya saben ustedes, con el tema de firmes, bacheados, obras o de otro tipo que hasta ahora podíamos tener asumidas. Y que nos estaban haciendo, pues pusimos a través del servicio de industria. ¿Por qué? Para visibilizar, primero decía anteriormente, esos datos y todo lo que nuestro know-how existe en el territorio. Usted decía, señora Lacunza, que somos un territorio eh, que tenemos una gran proyección de, de PIB y que tenemos una gran cuantía de PIB. Es que somos el mayor de Europa que tenemos PIB industrial y lo seguiremos teniendo. Y lo seguiremos teniendo, claro que sí. Yo creo que cuando se habla desde el punto de vista del Gobierno vasco, que creo que yo no soy la señora Tapia, aunque el otro día un concejal que me puso sus competencias que yo encantada, pero la verdad es que no tengo ese presupuesto, pues la verdad que bueno, que le habló no solamente de habló de, lo, de la media, pero yo creo que a partir de allí. Estamos trabajando en ello, no, hemos trabajado, creo y ustedes lo saben arduamente en poner encima de la mesa y se han llevado diferentes resultados dentro de lo que es la industria de vitoria Gasteiz. Saben ustedes perfectamente porque hemos trabajado con ustedes eh, y yo creo que hombro con hombro con el tema de la, de la ponencia de empleo y desarrollo económico industrial en el sector de industria. Incluso yo creo que se hicieron las, hace un año, se les puso un documento encima de la mesa, ustedes hicieron las aportaciones oportunas eh, a final, en el último trimestre del año y la mayoría de las aportaciones se tuvieron en cuenta. Entonces, yo en este momento, ustedes saben perfectamente que a partir de ese documento base se va, se va a hacer el plan de industria y a partir de otras recomendaciones también que tenemos por parte de los agentes socioeconómicos de la ciudad porque no solo hemos puesto el servicio de industria en, mar en, en marcha, sino que también hemos puesto la mesa de industria en marcha y esa mesa de industria, ustedes también lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, fue la que nos habló sobre las necesidades que tenían las industrias a la vez eh, vitorianas en este caso y sobre todo viendo un poco cuáles eran las competencias municipales, queremos que teníamos que hacer algo expectativas reales, poder cumplirlas y es más, ese feedback con las empresas pusimos en marcha Ustedes lo saben perfectamente, el teléfono, eh, un teléfono de 010 en el, ayunt en el Ayuntamiento de Vitoria, solamente especializado para las empresas y para sus demandas. Es más, el, eh, el nos impidieron una coordinación intradepartamental entre los departamentos de urbanismo y de medio ambiente para el tema de las licencias y para la agilidad. Y hay, en este momento, y ustedes lo saben perfectamente, hay una ventanilla única para unas determinadas peticiones por parte de las empresas y está funcionando y así nos lo están diciendo también las empresas. Por lo cual, nosotros lo que nos toca. Lo estamos haciendo. Por lo, y lo que dijo el señor alcalde hace un mes y medio, eh, si no me equivoco de fechas, es que vamos a poner no solamente esas acciones, yo creo que ya calendarizadas y con presupuesto, sino que hay más. Eh, acciones en este momento en el plan de la industria en el ayuntamiento de Vitoria, pero sobre todo por coordinación con otros agentes de bueno, que también no son competentes sino también que nos interesa trabajar con ellos porque al final la industria es un ecosistema en el cual todos trabajamos han hablado ustedes del tema de formación y empleo yo creo que hablamos tranquilamente en aquellas mesas de, de la jornada de la ponencia de empleo en este tema de industria dijimos los diferentes eh, convenios que se van a hacer tanto lo saben ustedes perfectamente y los apoyos que había tenido el ayuntamiento con el ayuntamiento de Vitoria, tanto la UPV en unos determinados cursos de formación también de, incluso de eficiencia energética eh, para el tema de las industrias con el tema de economía baja en carbono con, no, no quiero aburrirles saben perfectamente por eh, todo lo que hablamos y eh, hablamos también entonces, en el, el tema de empleo formación con el tema de las, las de las eh, recualificaciones por otro lado les dijimos que estábamos eh, haciendo las líneas de acciones de ayudas a las empresas a la hora de contratación no solamente las de la MIDE sino las propias del Ayuntamiento con músculo financiero para cambiar para cambiar de contratos eh, yo creo eh, temporales a contratos estables y, sobre todo, estamos avanzando también, como saben ustedes, eh, con los convenios de colaboración con suelo industrial. Que hicimos unas jornadas de polígonos industriales en eh, las cuales nos fueron marcando cómo tienen que ser esos trabajos y que aparecen en el plan de industria, que también se, eh, habló el señor alcalde. Y esos convenios de colaboración nos dan otro tipo de, de acciones. Y también, ese convenio de colaboración, saben ustedes, es la primera vez que se hace un inventario de, de zona industrial, que existe en Victoria-Gasteiz, dándonos que la ocupación en este momento del 66% de parcelas industriales, no, o sea, desocupación, perdón, que no están ocupadas en este momento con actividad, pues no son municipales y se establecerán unas estrategias para ello. Por lo cual, yo creo que cuando ustedes hablan de este plan de industria, el señor alcalde también eh, habló de ese plan de industria, es documento base, es su ponencia y ustedes aportaron en ella a mí. Cuando uno le dice, no, previo a ello o no previo a ello, hemos tenido un tiempo muy largo de debatir. Yo no tengo ningún problema en volver a debatir con ustedes con las aportaciones que le decía anteriormente. También hemos tenido por parte de los diferentes agentes socioeconómicos de la ciudad, incluso eh, formativos o de, otro, o de otra índole de fuera de aquí, porque, la, porque bueno, pues hay eh, expertos que están trabajando en esta materia que nos interesa también atraer para Vitoria diferentes talentos. Y ese, 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 ese es el plan. Se va, se, va, eh, se va a aprobar, como le decíamos en la enmienda que ha comentado, el señor Zapatero, la aprobación será eh, como máximo para dentro de dos meses y empezar a trabajar con ello. No tenemos ningún problema que ustedes aporten, como decíamos anteriormente, pero yo creo que nuestro espíritu siempre ha sido positivo de construcción de transparencia en todo el tema de, de los polígonos industriales y de la forma de empleo y de trabajo en este tema, pues porque nos parecía importante y ya le digo que yo estoy encantada que por fin todos los grupos políticos hablemos de industria en este ayuntamiento. Es que ricas con el gozo, Andrea. Turno de réplica para el grupo proponente, señora Garrión. Sí, es que recasco. Señora Melgosa, hay que tratarse la amnesia selectiva. O sea, yo desde luego no estuve en la legislatura anterior y no puedo saber el número de veces que su grupo habló del tema, pero le puedo, sé perfectamente, Escale que bildu presentó un programa de reindustrialización que lo estuvo trabajando además a lo largo de varios meses, porque además pude colaborar con él, y lo estuvo discutiendo con diferentes agentes de la, de, la, de, la, de la sociedad, que iban desde luego desde el SEA hasta Egibidi pasando por la Universidad del País Vasco y por muchos otros, y lo presentó aquí. De todas formas, pues eso, igual usted solo se acuerda de lo que hacen algunos, puedo entenderlo, pero desde luego no ha consultado correctamente las actas y supongo que el resto de grupos también le indicará que no son los únicos que hablan de industria, ni muchísimo menos menos. Y en cualquier caso, y ya si entrando desde luego en, en lo que ustedes proponen como moción, pues ¿qué quiere que le diga? Sinceramente, o sea, vuelve a, a, a cerrar el que se pueda hablar frente a lo que se plantea aquí. La moción plantea que ese plan de industria, que nos parece que desde luego solo conocemos el título, puede ser potencialmente muy interesante y queremos también participar. Y, sin embargo, lo que ustedes plantean en la enmienda de sustitución es cerrar precisamente las vías de participación, que se apruebe y después en el seguimiento... ¿eh? Ya se harán, si eso, incorporaciones posteriores en el seguimiento. Bueno, ya veremos, ¿no? Igual dicen algo interesante y lo incorporamos. Pues así, graciosamente. Eso no es, desde luego, una planificación. Y si se planifica, señor eh, Zapatero, claro que se planifica. Mire, yo no sé si los de economía no planifican, no lo sé, no soy economista. Pero, desde luego, en política industrial y, desde luego, en las organizaciones industriales se planifica a 5, a 10 y a más años. Tenemos que ver en qué horizonte nos queremos eh, colocar y, a partir de ahí, tra se trazan planes. Se llama estrategia empresarial. Existe y existe desde hace muchos años. Y evidentemente con los inputs que se, vienen, que, que se van realizando, se, se revuelve se a replantear las cosas, te puedes recolocar o puedes cuestiones que habías abandonado retomar. Pero desde luego dejar las cosas al azar es la mejor de las formas para desde luego ir directo al fracaso. Claro que hay que planificar. Hay que planificar para el año que viene, hay que planificar a cinco y hay que planificar a diez años. Y precisamente eso es política industrial. Y precisamente es lo que yo creo que estamos diciendo, que no hay, claro que sí, eso es lo que ya no hay. Eso es lo que en un momento dado se hizo, porque sí se hizo, y es cuando se inventaron cosas, cosas bastante interesantes, como fueron el planteamiento de clústeres, o cuando desde el propio eh, Gobierno vasco se hicieron planteamientos en sectores que en el momento no existían, como se creó empresas como el Squaltel que a partir de ahí, en la deriva de Euskaltel, yo desde luego soy muy crítica y creo que en un momento dado se ha regalado el dinero público. Pero desde luego, el momento de creación de Euskaltel creo que era un sector muy interesante y que además era necesario y se hicieron cosas bien porque se planificó. Entonces, no estoy de acuerdo con usted en que ya no se puede planificar porque la economía va como va. Eh, es que todo lo contrario, creo que precisamente eso nos llevaría todavía a una deriva mayor. Eh, cuando comentaba precisamente... Sí, yo también estoy muy preocupada con lo de que nos eh, apuntan que pueda haber una nueva reforma laboral, porque desde luego los datos, y ahí estoy de acuerdo, y vengo a la comunidad autónoma vasca, hemos recuperado el mismo Producto Interior Bruto que en 2007, y sin embargo, muchísima menos cantidad es la que va en sueldos a las familias. Con lo cual, efectivamente, algo se ha hecho muy balada en el, en el interín, porque llegando a los mismos niveles de riqueza macro, el nivel de pobreza es mucho mayor. Y es decir, el dinero con lo mismo se lo están llevando muchos menos, con lo cual por eso hablamos de que está aumentando la desigualdad económica. Y eso nos preocupa mucho. Y precisamente por ese espíritu, el primero de los puntos habla de que cuando tenemos que tratar empresas en situación de, de crisis económica, no tenemos que hablar solo con los del Consejo de Dirección, con los que habrá que hablar. Sino que también hay que hablar con los trabajadores. Y hay que dar la oportunidad, además, a que sean los propios trabajadores, cuando en un momento dado sea ese consejo de dirección el que decide que ya no es viable la empresa, ellos decidan si quieren hacer un, una forma, como puede ser la capitalización del paro, perfectamente, y tirar del proyecto hacia adelante. Es decir, que abramos las vías y no, eh, y aquí desde luego, y esta ya es nuestra, una crítica evidente que le hacemos al Partido Nacionalista Vasco en general, y es que solo habla con Confebasco que además ni siquiera entendemos que representa absolutamente a todos los empresarios del país y deja absolutamente fuera de la interlocución en, la, en materia industrial a un montón de agentes que son absolutamente necesarios. Pero bueno, eso no está incluido en la moción, pero pasada por aquí. Y claro que es necesaria una reforma fiscal. Aquí es donde no ha salido el tema y no estaríamos de acuerdo desde luego la señora Lacunza y yo, porque creo que la reforma fiscal no va en el sentido que ustedes apuntan. Pero bueno, no estamos hablando hoy de eso, porque al revés nosotros vemos países como Alemania que tienen una política industrial muy interesante, que tienen una capacidad industrial, desde luego, muy interesante y que, desde luego, la presión que tienen las empresas y no dejan por ello de ser competitivas es bastante más alta que la de aquí. De hecho, les lleva a ser más competitivas, porque aquí hacemos una especie de pequeña trampa. Es cobrándoles menos a las empresas, tratamos de que de esa eh, forma se mejore su competitividad. Es una competitividad irreal. Debería de ser auténticamente competitiva en el mundo, precisamente con la misma carga de presión fiscal, porque, desde luego, se benefician de los mismos servicios que, que posteriormente filan la política fiscal, pero bueno, no no está eh, la cuestión y claro que se está vaciando la caja de la seguridad social, pero desde entre otras cosas porque la reforma fiscal también hace que ahora los empresarios ya dejen de pagar muchísima de las partes de la seguridad social. Cada vez que se dice que con un nuevo contrato dejes de abonar a la seguridad social, alguien abona esa parte de seguridad social. Se les está regalando de forma encubierta ese dinero y desde luego hay otros modelos de seguridad social, como el, el propio modelo que tiene Alemania, Austria, u otros modelos. En, bueno, me estoy yendo muchísimo, pero quiero decir que claro que que hablar de política industrial. Y hablar de política industrial incluye todo eso. Por eso esta moción, que es de política industrial, hablaba y plantea... Que hagamos cuestiones que afectan al Gobierno vasco y, desde luego, el segundo punto que afecta al plan de industria de aquí, lo que queremos, y creo que lo hemos dejado bastante claro, es participar todos. Y creemos que participando todos, y desde luego entre los que hemos suscrito la enmienda de transacción tenemos, somos partidos eh, con visiones bastante opuestas en diferentes aspectos, sin embargo, creemos que es necesario que, que participemos todos y eso es lo que solicitamos en la enmienda. Es que ricasco. Es Caricasco Sur la turno del Grupo Irabasi. Sí, es que, bueno, primero me voy a remitir a, a la enmienda Inboche. Creo que en similitud o de argumentos que ha comentado desde Euskal Herria, Bildu, la, la señora Larrión, pues lógicamente hay, hay dos puntos de, de parecer. El, el trabajar antes recogiendo la, las aportaciones que se presenten recoger las aportaciones de todos los grupos para su, su debate y después ponerlas en práctica a lo que se plantea aquí, que es ponerlo en práctica y luego, bueno, ya, hay Cusco de Uy, ya lo veremos, a ver qué… Que se podrá adoptar o no. Creemos que, que estamos hablando de, de un plan industrial que no es la primera vez que, que lo hablamos, ni amigos, en, en este ayuntamiento. Creemos que, que es una situación que, que bueno, pues ya, ya he comentado que el ayuntamiento eh, tiene las competencias que tiene, pero que, que es un, un plan estratégico que tiene que tener también el, en, el, en, el, en el seno del gobierno vasco con la aportación de todos los grupos. Que aquí en, en este ayuntamiento, dentro de la ponencia de, de empleo, a lo que usted se referencia, nuestro grupo Irabasi ya presentaba una serie de. De acciones que, que se incluyeron, como establecer un diálogo para establecer sinergias entre las diferentes industrias instaladas, eh, instaladas aquí en gastéis basado en cuatro ejes: la valorización de los residuos, el minimizar, minimizar las pérdidas de, eh, de dispersión, el desmantelizar la economía, descarbonizar la energía, el desarrollar una transición ecológica de la industria que permita la reactivación económica, la implementación de políticas industriales ecológicas y la generación de empleo verde. Y con esto quiero decir, y le empiezo con esas ahora mismo verdades incómodas, ¿no? porque aquí sí que es. se planteaba, pero tenemos que, que hacerlo extenso a, a las políticas industriales bueno, pues de, de más eh, instituciones. ¿no? Porque entendemos, y de ahí también, no solo el recoger eh, la, las aportaciones ese plan de industria que presentaba el señor Taran en esta ciudad, sino también en el Gobierno vasco, que es la, la mayor competencia de, en, en política industrial, en Y, y aquí sí que creo que ha sido el señor Lacunza, si no me eh, retiro, eh, Pero creo que comentaba que hay que eh, no hay que anticiparse o no sé, y no hay que prevenir o no sé cómo lo he explicado el, el tema de las posibles crisis eh, eh, económicas. Aquí lo que sí que creemos que como instituciones, o pues si no lo he entendido mal, eh pero como instituciones tenemos que, que prevenir todos los acontecimientos que, que vienen eh, eh, ahora mismo y ahora mismo empiezo con esas verdades incómodas, como es los recursos finitos de, del planeta, el, el tema de la productividad dentro de, de las industrias y trabajar eh, quizás o hacer esa verdad incómoda de que no podemos seguir con el, el mismo nivel de producción como hasta ahora, si, eh, sino que se puede replantear el, el modelo industrial hacia, hacia, hacia otros sectores, el seguir. Eh, basándonos en, en la industria de la, de la automoción en sí, porque ni siquiera sabemos en un futuro, en medio o largo plazo, eh, cómo va a ser la implantación de los automóviles eléctricos, por lo que antes he, he comentado, si, si habrá, y con esto sigo, esas verdades incómodas que parece que no se quieren escuchar, pero que están a la vuelta de, de la esquina en, en el planeta con la misma producción de, de, de vehículos eléctricos como, como hay ahora mismo, es decir, no, no, no hay posibilidad con la tecnología actual, no hay posibilidad de, de, de tener los mismos vehículos con, con vehículos eléctricos como hasta ahora serían los, los vehículos contaminantes, ¿no? el, Y por eso queremos eh, trabajar no solo en, en, en este ayuntamiento, sino en ese pleno eh, monográfico de industria, porque entendemos que, que no solo se tiene que trabajar de Gasteiz en Gasteiz, en Araba, sino en Euskadi en, dentro del, del grupo eh, el Carquín Podemos en, en, en el gobierno en el Parlamento Vasco pues el trabajar en reorientar la política productiva a, a la creación de empleo neto y asentar sobre las bases más sólidas, sostenibles, en trabajar por esa eficiencia energética, en incorporar mayor valor añadido a la producción industrial y el sector primario a través de la sostenibilidad el diseño industrial, la innovación, el I ⁇ D, en concentrar las ayudas de internacionalización a aquellos proyectos industriales cuya implantación en exterior tenga efectos sinérgicos sobre la actividad productiva en los que Otro punto, algo que, que ya se aprobó, si no me equivoco, conjuntas, en, en, en recuperar todas aquellas ayudas públicas otorgadas a, a proyectos económicos, a empresas que después bueno, pues incumplan sus compromisos, se deslocalicen, etcétera. En, en impulsar en, en definitiva un diálogo social con la parte social con los sindicatos para nuevos modelos de relaciones laborales más democráticos más flexibles y horizontales en cuyo en, en esto a pesar de lo que se dice que, que nos habla, es que la política industrial es el, el mayor reto, uno de los mayores retos que, no, que nos enfrentamos para la lucha contra el cambio climático, para la preservación de, del empleo, un empleo digno y no la destrucción de empleo que, que se puede producir por la robotización de, de, de la industria. Y, en, en definitiva, por eh, trabajar ¿no? en, en un modelo industrial que sea eh, sostenible, que defienda los derechos de, laborales y, y que, en, en, en definitiva, eh, sea bueno para nuestra ciudad, para Araba y para Euskadi. Mías es suri que... por parte del Grupo Podemos, señor Hinojal. Eh, muchas gracias. Intentaré ceñirme a la, a la enmienda presentada por, por PNV-PSE, eh, porque creemos que que el debate que pedimos en nuestra enmienda transada ha empezado a ocurrir hoy, con lo cual no entendemos que se oponga que el Gobierno a poder apoyar ese punto, el punto 3 de la enmienda transada, que es el Pleno Monográfico de Industria en Parlamento Vasco. Ya digo porque hoy se está empezando a, a producir ese debate, con lo cual entendemos que es que es positivo. Por hablar de la enmienda inboche presentada, creemos que el primer punto es un auténtico canto al sol. Instar al Gobierno municipal a aprobar en su Junta de Gobierno. hombre. El gobierno La Junta de Gobierno la compone exclusivamente el Gobierno Municipal. ¿Cómo no va a aprobar un plan eh, presentado por el alcalde? Es un absoluto canto, canto al sol, con lo cual es un punto vacío que nada nos dice. Y el segundo punto creemos que nos excluye de una verdadera participación en el plan. Nosotros eh, no vamos a dinamitarlo. No, nunca ha sido la, eh, la concepción de la política que tiene eh, Podemos, ni el Carrequín Podemos, ni Unidos, ni Unidos Podemos. Pero creemos que cuando se saca un plan de un estudio mayor eh, las conclusiones o la planificación o lo que se saque del plan hay que ponerlo en común con aquellos que han elaborado o que han participado de la, de la elaboración del estudio anterior. Por eso queremos que ese plan se lleve a la ponencia de. Eh, iba a decir de fiscalidad. a la ponencia de, de empleo y allí pueda ser debatido, porque esas otras aportaciones que, que han hecho otros agentes también nos gustaría conocerlas antes de que sean puestas en marcha y, sobre todo, si este plan lleva eh, actuaciones concretas, seguramente quieran conseguir una mayoría de pleno. ¿Qué mejor que conseguir una mayoría de pleno que que ese plan sea participado por todos los miembros del pleno con diferencias, pero si es aprobado por todos, seguro, seguramente ya tengan más más fácil poder llevar esas actuaciones en esas actuaciones que, que ustedes quieren poner en marcha y me, me remito a la semana pasada cuando en Gilsa se debatió sobre una eh, un reparto de dividendos contaron con nuestro apoyo porque nos hicieron partícipes de la decisión. ¿Por qué no nos hacen partícipes también de ese plan? Podemos aportar, podemos interiorizarlo, podemos debatirlo. Cada grupo en cada 아. Uh... asamblea o lo que tenga cada grupo para tomar decisiones, seguramente eh, llevar a cabo esas medidas sea mucho más fácil que si únicamente quieren un seguimiento. El seguimiento parece de, bueno, ya nos vais diciendo qué se hace o qué no se hace, pero va por detrás. Una verdadera capacidad de decisión tiene que ver con poder tomar parte de la, del diseño también del plan, no únicamente en instancias iniciales, sino también cuando se, produ cuando se producen las, las conclusiones finales o las conclusiones que se van a poner en marcha. Por eso no entendemos los dos puntos de la enmienda INBOCHA presentada y seguimos creyendo que con diferencias, porque si algo nos diferencia, por ejemplo, al Partido Popular y a Podemos, seguramente sea la política industrial y empleo, pero creemos que, eh, volvemos a lo mismo, que cuando diferentes se ponen de acuerdo en un texto y se puede trabajar sobre el texto, seguramente las conclusiones sean mucho mejores para la ciudad que si es llevado a cabo solo por, por una parte, por eso les animo. Y yo lo digo sinceramente a que retiren esta enmienda y que se, se adhieran a la presentada al texto transado al, al texto transado por, por el resto de grupos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor eh, Inojal, por parte del Grupo Popular Lacunza Anderea. Gracias, presidente. Bueno, pues voy a empezar por el final, por lo que acaba de decir el señor Hinojal. Pues claro, no compartimos pues, eh, las formas en, en que queremos hacer las cosas, pero desde luego el fondo es lo que prevalece aquí y es lo que hemos puesto de manifiesto los diferentes grupos cuando hemos pl planteado esta enmienda. Y señor Fernández le iba, a le iba a explicar, o sea, que yo lo que intentaba decir en mi primera intervención es que el objetivo principal no tiene que ser poner solución a una empresa en crisis, no, tenemos que evitar. Que la empresa entre en crisis. ¿Cómo? Pues con herramientas y con diferentes actuaciones en, en las que las instituciones y los cargos políticos, a pesar de las diferencias, sí que tenemos capacidad de actuación. Lógicamente, no lo conseguimos en todos los casos. Hoy hemos tenido un ejemplo y posiblemente tendremos más, porque esto, bueno, pues desgraciadamente no hemos dado con la fórmula para evitarlo, pero sí estamos en disposición de poder trabajar para que cada vez sean menos los comités de empresa o las empresas que estén en crisis. Entonces, eh, yo, sinceramente, señor Zapatero y señora Melgosa, esta enmienda de sustitución quizás hemos mostrado nuestro inconformismo ante las cosas que podemos hacer. Y esto es su, no sé, o sea, primero porque tanta participación que queremos hacer eh, con la ciudadanía, con todos, y aquí lo, lo que estamos pidiendo es participación de los grupos políticos, que al final somos las caras visibles. De unos ciudadanos que tienen unas ideas con diferencias, pero somos los que estamos aquí pues, para intentar trabajar. Y lo único que pedimos es que antes de aprobarse ese plan tengamos participación con nuestras diferencias, para intentar hacer, aunque sea un pacto de mínimos, que nos permita trabajar y que sea un plan flexible, que se vaya adaptando, porque la industria nos está demostrando ya no la 4.0, es que para cuando empecemos a sacar esto será la 5.0. O sea, pero esto tiene que ser ágil. Eh, la, segunda, la segunda es que, mmm, bueno, pues a toro pasado, vamos a ver qué ha pasado con el plan de industria. Eh, no, yo creo que aquí la disposición es buena para trabajar previo a ese plan. Y luego, yo, sinceramente, señora Melgosa, no sé si tienen miedo, respeto, a nombrar al Gobierno vasco y a exigir al Gobierno vasco que es el competente en industria, que no se nos olvide, que nosotros somos meros ejecutores de actuaciones de. Concretas, el competente es industria. Y cuando hablamos del Departamento de Industria, hablamos de SPRI, de SPILUR, para que no nos digan no, es que no somos competentes. No, somos competentes todos. Y aquí es lo que echamos de menos: que les estamos pidiendo que en este caso su gobierno, eh, PNV, eh, el Partido Socialista, esté en el gobierno del gobierno vasco. Y le pedimos desde el Ayuntamiento de Vitoria que Vitoria, eh, las empresas, los polígonos industriales, pues en estos últimos años, no voy a eh, utilizar la palabra ninguneada porque me parece fea, no ha tenido la implicación el Gobierno vasco con las empresas y con los polígonos de, industriales de Vitoria que debería haber tenido. Y si Vitoria eh, tiene ese PIB eh, las, eh, industrial superior al 32%, no ha sido por las instituciones públicas, ha sido por los trabajadores, han sido por las empresas y por el compromiso del sector privado. Y ya está bien, igual nos tenemos que poner las pilas para empezar a trabajar, y no quita que se esté trabajando en el plan de industria del Ayuntamiento de Vitoria, si eso está muy bien, si se lo hemos dicho, si, que si es más, queremos participar, pero eso no quita para que ustedes exijan al Gobierno vasco lo que debe hacer o las propuestas que debe ejecutar en Vitoria, porque son los competentes y porque también nos toca. Muchas gracias. Es que ricas y la Por el Grupo Socialista, señor Zapatero. Joder, eh, después de oír a la señora Larrión, tengo la sensación, con el respeto que le tengo, que me ha expresado de puñetera peña. Vamos a ver. La economía es planificación, planificación contable, planificación de producción, planificación de costes, de resultados, de mercados. Absoluta planificación. Lo que pasa es que hasta el 2007, sobre todo hasta el 2008 en septiembre, cuando cayó Lehman Brothers... Y cuando estalló la burbuja inmobiliaria española, el sistema se nos cayó entero. Claro que hay empresas que están planificando. Le voy a poner un ejemplo: el sector automovilístico está planificando a mucho más de un plan quinquenal que decía la antigua economía colectivista soviética, a mucho más, porque tienen datos estables. Pero sin embargo, a diferencia de aquella época en que todos los sectores hacían su plan quinquenal e incluso a más tiempo. Ahora ya no se puede generalizar así. Ya hay sectores, no solamente industriales, pero sobre todo industriales, que son incapaces de planificar, porque la planificación que hacen se les viene abajo. Eso es lo que yo quería decir, señora Larrea. No quería decir otra cosa. Que le compro la mercancía, que hay que planificar? Por supuesto que hay que planificar. Solo faltaría. Es que si no vamos a ningún sitio, no es que vayamos hacia arriba o hacia abajo. No. Es como, como un, un pollo sin cabeza. Claro que hay que planificar. Pero el problema que nos ocupa hoy aquí. Yo recuerdo que hace unos días estuvo aquí Ufesa, creo recordar otro asunto igual de deslocalización de costes que en otros países pues descienden hasta un 30 y un 40% hay un problema de competitividad que antes no había y ahora lo tenemos, no en los términos que tenemos ahora, y eso es lo que quiero decir coincidimos plenamente en el diagnóstico. Se lo digo de verdad, por ejemplo me habla usted de, de, de los trabajadores, el trabajo es un factor de la producción. ¿Cómo no se va a preguntar? ¿Cómo no se va a preguntar a un comité de empresa? No se lo digo a usted un inspector de trabajo, que llevo 30 años hablando con comités de empresa y con las empresas. Entonces, soy plenamente convencido. Porque mal es la empresa que no consulta a sus trabajadores, aparte de que lo pone la norma que deben hacerlo, ¿eh? Mal es la empresa que no consulta a sus trabajadores. Yo me he echado a temblar en todos los conflictos laborales en los cuales he intervenido. Me he echado a temblar cuando el diálogo estaba roto. Porque es que eso es muy muy difícil de reconducir. Muy difícil. Y ejemplos en Vitoria hemos tenido unos cuantos. Y en el País Vasco, le admito también, ten seguimos teniendo algunos. ¿eh? Y en este sentido, fíjense la planificación que ha hecho CNA. El tema de favor, Edesa. Se la ha venido abajo. se le ha venido abajo la planificación que ha he hecho. Eso antes no pasaba. No pasa, los mercados eran muy estables, los, el valor añadido era enorme el que teníamos. Pero eso ha, está cambiando, porque ya China no es la China de hace, ni siquiera del año 2007. ¿eh? Entonces, con ello quiero decir que comparto su preocupación, comparto la preocupación que tienen ustedes, solo faltaría el diagnóstico. A lo mejor, respetenos en ese sentido, pues por las, las conclusiones o los medios de atacar el problema, pues igual no los compartimos. Pero que eso es normal, es democrático. ¿eh? Porque además en economía, usted además es, es que sabe bastante economía, eh, es como el derecho, ¿eh? dos y dos no son cuatro. Porque los economistas, para decir lo que ha pasado al cabo del tiempo, cojonudos. Pero para prever, nada. Con todo mi respeto, pero ¿saben por qué? ¿Pero saben por qué? Porque no, las variables son cambiantes constantemente. No porque los economistas que los tenemos, y además cojonudos en España, eh, perdón, los tenemos en España muy buenos, eh, muy buenos. En la pública vasca se están formando unos economistas impresionantes, aparte de Deusto. Bien. Las variables son tan cambiantes, eso es lo que trataba de decir y ya termino y no me quiero hablar más. Que es que eh, hace muy difícil y muy inviable en todos los sectores, en todos los sectores poder hacer lo que hasta el año 2007 era entre comillas sencillo, nada más. Gracias. Gracias a usted, señor Zapatero. Para terminar el debate, señora Melgosa. Bueno, señora Larrión, yo lo puedo entender muchas veces que usted se intente aquí eh, tener eh, o, bueno, hacer los deberes que le tocan hacer como parlamentaria. Puedo entender que, bueno, que usted se intente economizar el tiempo y traerlo al Ayuntamiento de Vitoria, pero bueno, no suele ser muy buena práctica, eso es con, de verdad, consejo, que le aprecio mucho, señora Larrión vaya apuntándose. Por otro lado, también me gustaría cuando lo saben ustedes de participación. A mí la enmienda que ustedes habían transado y que habían hablado con ustedes me ha llegado. Del señor Hinojal hace un minuto antes de empezar a hablar. ¿Quién quiere buscar participación y quién quiere buscar el acuerdo con el equipo de gobierno? Venga ya. Esto era de otra cosa, esto era para criticar, el primero, el plan de industria del Gobierno Vasco parece ser, por un lado, y por otro lado, ustedes no buscaban en ningún momento nuestro, nuestro acuerdo, en ningún momento, porque si no, si no, desde el principio de la mañana se hubieran puesto en contacto con nosotros para decirnos, ¿y qué os parece? ¿Qué queréis? ¿Qué podemos meter para que entréis con nosotros y se sea unánime? Eso no ha habido más que el único acercamiento, y se lo tengo que decir, ha sido el señor Hinojal, que nos lo ha pasado un minuto antes para verla. Y hemos podido estudiar lo que hemos podido estudiarla, nada más. O sea que gracias, señor Enojal Al resto no tengo que darle las gracias porque ustedes no querían que nosotros estuviésemos con ustedes en la foto. Lo siento, lo tengo que decir y es así. Por otro lado, con el tema de, de, de los deberes o no los deberes, yo he dicho desde el primer momento el Ayuntamiento de Vitoria, el Ayuntamiento de Vitoria ha puesto encima de la mesa un servicio de industria que no existía, que no existía. Por lo cual, hemos hecho nuestros deberes, nos lo queremos, queremos que ese PIB del 32% es necesario fomentarlo más. Es que incluso hubo grupos, señora Lacunza, porque usted no estuvo, hubo, hubo, que tenían unas partidas de 500.000 euros de empleo para el polígono industrial. No voy, a, no voy a remitirme a Betoño, que francamente prefiero ni mentarlo, pero el polígono industrial es que 500.000 euros, que las partidas se quedan a cero. Pero a cero, a cero. Incluso, pena que no esté el señor Velacortu, pero me acuerdo que el señor Velacortu y yo nos encontramos, creo que el primer día de la legislatura pasada, diciendo que Gil se iba a sacar dinero para poner no sé qué publicidad en el Deportivo Alaves. Por lo cual, esas eran las políticas industriales de algunos. Ya lo siento, señora Lacunza, esto es así. Esto es así. Seamos serios. A partir de usted, de ahora, ¿hablamos de política industrial? Perfecto, hablamos de política industrial. ¿No les pusimos encima de la mesa un documento base directamente de la ponencia? ¿No aportaron todos ustedes y tuvieron tiempo para aportar? Sí. Y se lo agradezco. Y les dije que, que bien el trabajo, el consenso y el acuerdo. Qué bien. Porque lo estamos pensando y lo estamos buscando y lo encontramos con ustedes cuando no hay cámaras. Es así cuando no hay cámaras. Entonces, nosotros aportamos sus aportaciones, están recogidas. Las aportaciones del señor Fernández, como ha dicho, están, están recogidas. Incluso más porque se hablaron con ellos de otros términos de técnicas de economías circulares y de otro tema de, de economías bajas en carbono, que también, también nos, nos aportaron de, de, otra, de otra forma en el tema de, de polígonos industriales. Con el señor Hinojal lo mismo, con Bildu, pues con el señor Miguel estuvimos hablando, pues bueno, se metieron las demás cosas, no todo lo que él quiso, pues porque también era mucho más filosofía como otras cosas de reindustrialización, más que actos concretos, que es lo que nosotros y se nos pedía. Por lo cual, ¿qué participación? Claro, que han tenido ustedes participación? Lo que pasa es que usted, como decía muy bien, usted misma ha destapado la caja de Pandora, hablaban ustedes que quieren ustedes la industria 5.0. Ustedes no quieren hacer ningún plan de industria en el Ayuntamiento de Vitoria, ustedes quieren retrasarlo. Por lo cual, participación ha existido y existe y existirá. Existe el plan de comercio y hostelería y creo que tuvimos hace unos días una reunión también para trabajar sobre el seguimiento del plan, de qué aportaciones había hecho el sector y demás. Y esto es igual, al igual que todos los planes que existen en este ayuntamiento, al igual que todos los planes que existen. Se hacen aportaciones... Antes, ustedes lo hicieron con el documento base que he dicho anteriormente en la ponencia, han hecho sus aportaciones y les van a poder hacer después. Un plan es algo vivo y dinámico. Y como se decía el señor Zapatero, es que va a seguir cambiando porque la realidad nos lo va a cambiar y así lo están haciendo ver las diferentes industrias de victoria Por lo cual, no mido ninguno. Lo que no queremos es que nos pongan ustedes otra vez piedras. Piedras en las ruedas del carro. Y la implicación del Gobierno Vasco pues es alta, señora Lacunza, se lo puedo decir. La verdad que es que si nos quedásemos al todo el Consejo de gisa podríamos escuchar todos los puntos del Consejo de gisa en el cual se habla de muchas otras políticas que hace el Gobierno Vasco. Y el debate, pues bueno, el Parlamento Vasco. Todos ustedes tienen grupos en el Parlamento Vasco, debátanlo allí y allí se verá lo que es la política industrial del Gobierno Vasco. Yo creo que, bueno, pues todos eh, tienen ustedes los canales abiertos en los cuales ustedes pueden trabajar, incluso los técnicos de los diferentes departamentos, tanto de las industrias, de las sociedades públicas, como pueden ser la SPRI o les darán sus cuentas, porque ellos tienen unos datos que en este momento yo no tengo encima de la mesa, y nosotros seguiremos trabajando. Es que ricasco, Mergosa Andrea. Por lo tanto, hay presentada una enmienda de sustitución in inboche por el Grupo Nacionalista y Socialista, que sería la primera que votaríamos, y luego la enmienda eh, transada por el resto de formaciones eh, políticas. Bien. Votos a favor de la enmienda de sustitución invoche presentada por los Grupos Nacionalista y Socialista. Votos en contra. Queda por lo tanto rechazada con el voto contrario del Grupo Popular, H. Bildu, Podemos e Irabasi y el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista. Ahora procede la votación de la enmienda transada por los Grupos Popular, Bildu, Podemos e Irabasi sobre el plan de industria. ¿Votos a favor? Votos en contra. Por lo tanto, queda aprobada con los votos favorables del Grupo Popular. EH bueno, Bildu. Podemos ir a y el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Es una moción del Grupo Irabas y Ganar sobre la reforma del Centro de Protección Animal. Señor Fernández. Sí, mira, es que bueno, no voy a alargarme mucho en, en este punto porque creo que la situación del Centro de Protección Animal es conocida ya por todas y todos, que se ha llevado habitualmente al cargune de protección de la defensa de los derechos de los animales y que, y que bueno, pues que ya solo por hacer una breve introducción, bueno, no es de, ni, ni histórica, es que ya a finales del 2015. El, el coordinador de medio ambiente del Ayuntamiento, de este ayuntamiento, Albert Turricha, pues hablaba de, de que ya, ya había un proyecto ¿no? para la ampliación y renovación, eh, que fue anunciado también en, en, en rueda de prensa, en una nota de prensa, de este centro de protección eh, animal, ¿no? Y así como hablaba ya de, de una colaboración con la Diputación Foral de Álava en, en estas actuaciones. Eh, casi año y medio de después este, este grupo pues, preguntaba en, en, en comisión ante la, la falta de avances o los nulos avances que, que se habían producido en la reforma del centro de protección animal que recordamos que, que no solo hay perros y gatos sino que hay otro, otros animales que, que se encuentran en, en este centro tratándose o adecuándose no en, en, en muchos casos no eh, o curándose de determinadas eh, cuestiones y que encima pues bueno pues no sabía las instalaciones ya son antiguas y bueno pues el, el hay que entendemos que desde Irabas sí hay que hacer esa reforma por el bienestar animal de, de los animales que, que allí se encuentran y por lo tanto bueno pues ya llevamos el, el tema a través de nuestro compañero en juntas generales a la comisión de, de medio ambiente y de, de urbanismo donde bueno pues en, en declaraciones de, del propio diputado foral de agricultura el señor Aguinaco pues lejos de, de aclarar parecía que, que se desentendía de esta, de esta situación bueno pues eh, posteriormente ya aquí el señor López de Muñoz eh, hablaba de en, en una comisión también a, a, a pregunta de este grupo de una deuda eh, que creo que se databa desde el 2011 2012 de la diputación eh, de medio millón de euros 509.000 mil euros y por fin ya recientemente el diputado foral de agricultura dijo que, que esa deuda que se mantenía entre la diputación foral y el ayuntamiento parecía que tenía visos de, de, de producirse de, 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 de bueno de producirse el, el pago en las próximas fechas pero a pesar de esas buenas palabras lo que queremos es que hay que seguir con, con esa presión si se me entiende porque entendemos que, que es una situación que estamos hablando de los derechos de los animales de bienestar animal en el centro de protección animal que es una situación que creo que ya todo el mundo sabe que se está llevando habitualmente al cargune de, de protección de, de los animales y que entendemos que, que es una situación que se tiene que, que dar. ¿no? Por lo tanto, pues los tres puntos son bastante claros. ¿no? Eh, el pleno del Ayuntamiento de Teodastés insta a la Diputación Foral de Álava al pago de la deuda económica de ese medio millón de euros eh, antes del 30 de septiembre del 2017. El pleno de Todavisti, esta Diputación Foral de Álava y al, Go al Gobierno municipal acordaron un acuerdo de reforma y rehabilitación del Centro de Protección Animal de Armentia que aporte las soluciones que necesitan cuente con el visto bueno del carbón de protección de los animales. Y en tercer punto, una reivindicación que, que también se iba desde las asociaciones de defensa de derechos de los animales y, y de adopciones de, de perros y gatos, es que se insta al Gobierno Municipal a que haya una persona veterinaria a jornada completa en el Centro de Protección Animal para preservar ese bienestar animal. Es que Ricasco, señor Fernández, turno ahora del Grupo Podemos. Muchas gracias. Ya siento que este tema no sea tan interesante. Eh, pero algunos de los que hemos ido a elegir a nuestra mascota al centro de protección animal, eh, digo por la escasez de concejales presentes en la sala, eh, algunos de los que hemos ido a, a elegir a nuestra mascota... Al centro de protección animal sabemos las condiciones en las que están los animales eh, y no es menos cierto las noticias que llegan de incluso eh, muertes dentro del, eh, de lo que es conocido la carrera. Pero bueno, el centro de protección animal entre sobre todo perros eh, potencial o considerados potencialmente peligrosos por, eh, ya digo, por el hacinamiento que hay. Digo, no hacinamiento en el sentido peyorativo hacia los trabajadores, sino hacia las instalaciones. Es una instalación verdaderamente escasa para dar, para acoger al volumen de animales allí presentes, porque no, como dice el señor Fernández, no únicamente hay perros y gatos, hay cernos binamitas, hay tortugas, hay algunos loros, hay diversidad de animales que llegan allí y que tienen que ser y que tienen que ser tratados. Eh, y aquí se produce que hay un, una parte, o bueno, había un convenio entre Diputación y Ayuntamiento, Ayuntamiento ha cumplido con su parte del convenio y Diputación, pues no. Y ya, pues ya me gustaría saber si un vecino decide dejar de pagar el IBI cuatro años o decide pagar el impuesto, dejar de pagar el impuesto de circulación cuatro años, ¿qué podría, qué podría pasar? Además, sabiendo que a la Diputación, según datos de Diputación, tampoco le va tan mal. Cada mes habla de un 7% de recaudación más, de un 10%. Parece que le va de absoluta maravilla, pero solo le va de maravilla para recaudar, porque para pagar lo que debe parece que le cuesta soltar, soltar la guita, como se dice habitualmente. Y esto tiene una consecuencia, que el centro... Eh, entre otras cosas está en las eh, las instalaciones perdón, del centro están en las condiciones que están en condiciones eh, bastante escasas para dar eh, un trato ético a lo que a los animales que allí tiene que que acoger. Eh, por ello, no vemos más que positiva esta moción presentada por ir a base y Ganar. Eh, estamos absolutamente de acuerdo con los tres puntos, incluso con el cuarto, porque tampoco debemos olvidar que muchos de estos servicios no prestados desde lo público son prestados por parte de asociaciones eh, con trabajo voluntario, con trabajo eh, no remunerado. Entonces creemos que. Que hay que hacerse cargo de lo, de lo que es de cada uno. La Diputación ha de pagar su, su deuda, se ha de celebrar otro convenio en otras condiciones para que se siga produciendo la mejora de las instalaciones y el ayuntamiento tiene que poner eh, un veterinario a tiempo completo para poder dar los servicios necesarios a los animales allí, allí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, por parte del Grupo Socialista, señor López Munaín. Gracias, señor alcalde. Bien, vamos a ver. Vamos a ver si soy capaz. Llevo cuatro o cinco días sintiéndome muy incapaz de poder transmitir y que se me entienda. Porque es que lo que voy a decir y lo que está planteando aquí lo he dicho ya en cuatro ocasiones en comisión. Y parece que no se me entiende. ¿eh? O que no me explico. Vamos, perdón. No, no es que no se me entiende, Es que no me explico bien. Debo tener algún problema. Sabía que tenía algún problema de edición, pero no tanto de comprensión. Vamos a ver. El Centro de Protección de Animales, el CPA de este ayuntamiento, es un centro que históricamente viene dando servicio a las necesidades de la ciudad y de la provincia. Punto número uno. Punto número dos. No es de ahora, es de mucho antes. ¿Eh? Se va generando una duda. ¿Por qué? Porque los que estuvieron antes en Diputación no hicieron los deberes. Y estaban asumiendo la recogida de animales en la provincia que lo conveniaban con nosotros sin tener la encomienda de gestión de quien es la competencia, que son los municipios de la provincia. Con lo cual el interventor de diputación no autoriza ese pago, lógicamente. Porque si no hay una encomienda de gestión de quien es competente, ¿cómo va a pagarlo? No digo el interventor, de, de interventor, perdón, el interventor de diputación, perdón. ¿Cómo va a autorizar el pago de algo? De lo que la diputación no es competente y tampoco tiene un documento donde se le haya hecho la encomienda. No puede pagar. Eso no lo ha arreglado nadie de los que han pasado hasta la fecha por diputación. ¿Vale? Y eso ha ido acumulando una deuda de más de medio millón de euros. Bien. Esa deuda estaba, para nuestro entender, soportada o está soportada por un convenio que teníamos. Ese convenio venció en diciembre de 2016. En enero de 2016 había que negociar y firmar un nuevo convenio. Nos plantea este problema Diputación. Los actuales regidores de Diputación nos dicen que tengo este problema. No puedo, aunque quiero pagarte la dura, no puedo pagártela porque el interruptor no me autoriza, porque no tengo la encomienda de gestión. Tengo que hacer una labor con los municipios de la provincia, reunirme uno por uno con cada uno de ellos para ver quiénes están dispuestos a darme la encomienda de gestión. Y para eso necesito un tiempo. Vale, ¿cuánto? Y nos dice, hasta septiembre. Digo, pues hasta finales de septiembre dejamos en stand-by el convenio, seguimos dando el servicio, soluciona para que me puedas pagar la deuda. Esto es lo que informa en comisión, con lo cual, volver a preguntar antes del último día de septiembre, lo mismo, pues yo les tengo que decir, pues que Diputación estará haciendo sus labores para poder obtener la encomienda de gestión, para poder obtener la, 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 la autorización del interventor, para poder pagar la deuda y que se cancele la deuda con nosotros. ¿Verdad? Yo le he mandado cartas al diputado, recordar, sabes que estamos sin convenio, que el convenio está pendiente de firmar, que antes de firmarlo tenemos que solucionar lo que viene detrás del anterior, que será para finales de septiembre, ahí, ahí estamos. O sea, ahí estamos. Vale. Claro, yo no sé... Efectivamente, el, el, el centro de posición de animales necesita unos arreglos, arreglos de todo tipo. ¿eh? Y eso es, algunos arreglos de conducción de agua, ¿eh? con unos eh, sistemas de presión para no gastar tanta agua en la limpieza de los espacios, sino gastar menos aprovechando la presión. Necesita un espacio de acogida más digno para la gente que viene a adoptar, porque se le reciba ya de cualquier manera. Necesitamos una ampliación del botiquín, una serie de cosas. Pero claro, eso, todo eso que necesitamos será de 200 metros o de 50 metros según el servicio tengamos que dar solo para los de Vitoria o también para los de la provincia. Con lo cual el volumen de la obra, el proyecto de la obra, inevitablemente está pendiente a que se clarifique a quiénes hay que dar el servicio. Y eso, como les digo, no se va a poder clarificar hasta que Diputación no termine de hacer ese trabajo con los municipios y nos transmita, oye, que sí, que me dan la encomienda de gestión todos, seguimos igual, oye, que me dan la mitad, con lo cual, la mitad, oye, que no me da ninguno, que cada uno va a solucionar ese tema, vale, pues entonces nosotros ahí tendremos que ver la dimensión de ese centro en función de lo que queramos hacer ese centro. Eso es lo que he explicado en comisión hasta la fecha, no sé si con esta profesión de… pero eso es lo que he explicado, con lo cual, en este momento, plantearnos ampliar el centro. ¿A cuánto? ¿A toda la provincia o a la ciudad o a la mitad de la provincia? Primera pregunta. O vamos a invertir algo en Tuntún o vamos a ir al máximo de inversión aunque luego lo tengamos cerrado. No sé lo que que Por lo tanto, primer, primer punto. Eh, no, no es el primer punto. Este es el segundo punto. No podemos definir. Después, tercer punto. Estamos en las mismas. Pongan ustedes un veterinario fijo. Para atender a cuántos animales? Claro, porque aquí se han citado loros, no sé qué. Todos esos están en el Centro de Recuperación de Mártida. Esos no están en el, en el CPA. ¿eh? O sea, que no revolvamos todo. Entonces, ¿para cuánto? ¿Un veterinario, cuántas horas? ¿Todo el día? ¿Jornada completa? ¿A media jornada? ¿Cuántos va a tener que atender? Porque no sabemos a cuántos va a tener que, que dar servicio. Claro, y hay, de rondón se mete. Es que hay asociaciones que hacen. Claro, las asociaciones pueden hacer lo que quieran, porque son libres de hacerlo. El CPA, por criterio, criterio técnico veterinario, hacemos lo que se dice que tenemos que hacer, y es esterilizar a los perros. ¿Qué hay que esterilizar a los perros? Que no hace falta esterilizar perros y perras. ¿eh? Y como es mucho más. Nos dicen que con los perros es suficiente, y como es mucho más barato la esterilización de los perros y más fácil y se pueden hacer más, lo hacen los veterinarios. Las perreras consideran que también hay que esterilizar a las perras. Pues muy bien. Y entonces ya les llevan a. ...esterilizar a clínicas privadas... ...y lo pagan, pues muy bien... ¿Eh? ...pero no quiere decir... ...que si ampliamos las instalaciones... ...que si tenemos un veterinario... ...vamos a esterilizar a todo lo que se nos pase por delante... ...vamos a esterilizar a lo que sea necesario... ...para mantener el equilibrio... ...para que cuando se adopte... ...se adopten los perros... Eh, ...unos esterilizados, otros no... ...depende... ...depende... ...por lo tanto... ¿eh? Yo lo que quiero primero pedir es, primero, al proponente de la moción, ¿podemos votarla por puntos? Segundo, ¿cuál es la posición mía? Bueno, en el primer punto, donde dice el pleno la de Victoria Gasset insta a la Diputación Foral de Álava al pago de la deuda económica respecto al centro de protección de animales, ta, 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 ¿eh? Antes del 30 de septiembre, o sea, que que ha hecho ya sabía que esa era la fecha, claro, si eso es lo que le hemos dicho, por eso estamos esperando, no hemos hecho el convenio, es lo que yo he informado, incluso le he mandado alguna carta al diputado recordándole la fecha para que no se nos pase, etcétera, etcétera. En este de acuerdo. Pero cuando ustedes me dicen ¿eh? que estamos a la Diputación Federal y al Gobierno Municipal a acordar un proyecto de reforma y rehabilitación del centro hasta que no sepamos a cuánto servicio vamos a tener que dar cómo vamos a hacer un proyecto ni vamos a hacer una sola, ni vamos a poner una dotación económica si no sabemos si tenemos que atender a 2, 3, a 50, a 200, a mil animales, no sabemos. Por lo tanto, yo en ese yo me abstendría. Yo creo que debemos abstenernos porque no podemos, no tenemos criterios. En este momento. Después de que nos llegue la diputación sí, y luego en cuanto a contratar a un veterinario, me encuentro las mismas. Un veterinario, cuánto, una hora, dos horas, la mitad de la jornada va a estar mirando, porque no va a tener trabajo, porque solamente vamos a, a atender una parte. De... Es que me parece que adoptar estos acuerdos en este momento es improcedente a todas luces citota en muertes y tal ha habido una muerte yo no hablaría en, plural, en singular una muerte efectivamente hay un problema <coughs> hay mucho abandono de perros de razas peligrosas eh, hay que tener con ellos un cuidado y un tratamiento muy diferente a las razas mmm, normales entre comillas permítanme y eso pues nos limita un poco espacio nos limita tiempo y ahí estamos dando vueltas a ver cómo podemos solucionar ese tema pero nada más. Por lo tanto, yo ruego que se vote por puntos y en el primer punto votaríamos a favor, porque como no vamos a reclamar, que ya las he reclamado yo en varias ocasiones, incluso el alcalde ha hecho alguna gestión al respecto para que se nos pague la deuda, lo que pasa es que tiene esta dificultad que les he comentado a la diputación. Y en el resto, yo les diría que tengan un poco de paciencia, que se vayan tranquilos de vacaciones, que los animales que están en el CPA están muy bien atendidos y que a la vuelta… A la vuelta, cuando Diputación nos diga si quiere que le demos ese servicio o no, determinaremos el tipo de, de modificación o de obra que hay que hacer en el centro y veremos... El tipo o la, el número o el volumen de personal que necesitamos en función del volumen de trabajo y de atención que vayamos a tener que dar. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor López no de Por parte del Grupo Nacionalista, señora Gonzalo. Es que ricasco, al una. Bueno, pues sí, como ya se ha venido diciendo y como ya conocemos todos, evidentemente el Centro, el centro de Protección Animal es de titularidad del Ayuntamiento, se ha venido prestando ya de, desde hace mucho tiempo el servicio con un carácter, digamos, eh, territorial. Y bueno, pues efectivamente se ha generado esa deuda de, de unos 509.969, según la, que, la estimación que hace el ayuntamiento de, del coste de esos servicios prestados durante este tiempo, que ya han sido reclamados a la diputación, condicionándose incluso la continuidad del servicio para todo el territorio a que se proceda a su bono con anterioridad a, a esa fecha que es el primer punto de la moción de, presentada por por Ira Ahora bien, también se ha expuesto que ha habido un motivo formal. No se trata tanto de recaudar, recaudar, sino que además había un tema que eh, quienes gestionaron anteriormente la diputación, cuando estaba el Partido Popular en el año 2013, no dejó resuelta. Y es que no pidió la encomienda de gestión de los ayuntamientos porque la competencia es municipal para Vitoria y para el resto de municipios del territorio. Y lógicamente eh, hay que trasladar esa petición a, a diputación o ...encomendarlo a la Diputación... ...y ni Diputación se encargó de eh, recabar ese elemento que es esencial para poder... Eh, hacer frente a esta deuda. Ahora, a partir de aquí, bueno, pues es verdad que desde el Departamento de Agricultura se ha manifestado eh, disposición para hacer frente a estos compromisos adquiridos y a reconocer efectivamente esta deuda, tanto provenientes de esta legislatura, esos gastos que se han generado, como incluso de la anterior. Eh, siendo muestra de ello, por una parte, como las gestiones que se han venido realizando, se han ido recabando esas diferentes encomiendas de gestión, creo que tienen del orden de 40 encomiendas ya, teniendo en cuenta que estamos. Que tenemos unos, que tenemos 51 municipios, pues creo que, que se va a un buen ritmo a efectos de resolver esos aspectos formales que han impedido, eh, eh, bueno, pues a pesar de dotar presupuestariamente una partida, poder hacer ese pago. En cualquier caso, eh, luego está también la necesidad, que, que yo creo que es fundamental. Primero, ¿cuál va a ser el modelo de gestión para este servicio? ¿Vamos a hacer un modelo territorial? ¿Un único centro para atender las necesidades de todo el territorio o solamente vamos a atender las, las necesidades del de, de municipio de Vitoria-Gasteiz? Vamos a continuar con este modelo. Eh, primero, determinar en consecuencia ese modelo a futuro. Y eso va a depender de la respuesta que también el resto de ayuntamientos den. Y en la misma línea que ha apuntado el señor López de Munay, eh, el proyecto de reforma y ampliación, su dimensionamiento... Así como los medios profesionales y técnicos necesarios para su atención y gestión también van a depender de ese modelo que va a resultar de la voluntad expresada por el conjunto de, de, de los ayuntamientos. Por supuesto, Vitoria tiene que dar respuesta en primer lugar a, al servicio y es cierto que una infraestructura más amplia, mejor dotada y centrada en Vitoria-Gasteiz, bueno, pues entendemos que es el medio más adecuado y óptimo para resolver eh, la prestación de este servicio. Eh, pero bueno, necesitamos conocer para concretar el alcance del proyecto. Y en función del alcance de ese proyecto y... Eh, podremos eh, ver eh, si, si bueno qué necesidades. Tanto económicas concretas como necesidades de dotación específicas, tenemos eh, a nivel de medios para, para poder eh, diseñar un, un modelo de gestión de este servicio. Pero imprescindible es conocer eso. Por eso nos hemos emplazado a mantener, por supuesto, encuentros con la Diputación. Vemos buena disposición, vemos o detectamos intención de que efectivamente el modelo siga siendo el que se ha venido desarrollando hasta ahora, es decir, una única infraestructura bien dotada, más amplia eh, aquí en el territorio. Indudablemente, estos recursos, esta deuda, hay que saldarla. Para nosotros también es una condición sine qua non. Y bueno, pues, pues nos empezamos a acordar, pero insistimos, también pedimos una votación por puntos, porque entendemos que, de acuerdo con lo expresado en el primer punto de la moción presentada por Irabasi, coincide con la reclamación que ya ha realizado este equipo de Gobierno. Votaríamos a favor. Pero en cuanto a los otros dos puntos, nuestra posición pues, eh, no es contraria, pero es de abstención, por cuanto para definir el proyecto y su dimensionamiento necesitamos clarificar el modelo de gestión y ello depende también de la voluntad que trasladen el resto de municipios del territorio. Gracias. Suri, Gonzalo Anderia, turno del grupo EH Bildu, López Aberastroideria. Eskerrikasko La verdad es que no, no pensaba intervenir mucho en este tema porque en principio estábamos de acuerdo, sí que vamos a hablar luego con el señor Fernández igual una votación por puntos porque tenemos una pequeña duda en el segundo, pero ¿o ¿Usted no conoce lo que pasa en la, en el centro de protección animal, señor López de Munain? o se lo toma con una ligereza impresionante. No es que decía que es que no le entendemos, que igual se explica mal. No, no, el problema es que le entendemos demasiado bien. Demasiado bien. Usted habla del Centro de Protección Animal como si fuera, no sé, algo que funciona a las mismas maravillas, eh, con ayuda de, de las instituciones, cuando la realidad es que funciona perfectamente o, o, o muy bien gracias a las asociaciones animalistas, a los voluntarios, a las casas de acogidas y todo lo, el entorno que hay alrededor de los animales. Vamos a ponerle un poco los puntos sobre las IES. Y por lo menos cuando hablemos de, de algo que usted dice, no, váyanse tranquilos de vacaciones. Mire, pues durante las vacaciones es cuando más animales se abandonan. O sea, me parece eh, que se habla con una... Frialdad de estos temas que eh, me, me, me llama muchísimo la atención, de verdad, señor López de Munain, Y además es que parece que no quiere abordar el tema. Eh, es un tema de Diputación. dice, no, pues yo ya le he dicho que pague, que, pero ustedes se dirigen así, a quien no paga. Es que, eh, claro. Eh, dicen, no, viene de la legislatura anterior. Bueno, en la legislatura anterior se harían mal algunas cosas, otras bien, pero cuando un equipo de gobierno coge el gobierno, en este caso de la diputación, lo coge, evidentemente con todo, incluido con las deudas, y se tienen que ir pagando. Y usted, bueno, pues le va avisando poco a poco al diputado para tampoco agobiarle mucho, ¿eh? Y que vaya pagando, hombre, por favor. Pero eso sí, antes. Antes, en noviembre del 2015, ya nos presentan en rueda de prensa una reforma una reforma eh, pensada no sé por quién, desde luego no consensuada ni con el Cargune, eh, creo que varios grupos lo, lo denunciamos, en el Cargune también las asociaciones lo, lo denunciaron y desde luego eh, los voluntarios que están en, en, la, en el Centro de Protección Animal también lo denunciaron porque había más cambios y se ampliaba más la zona de archivo. Que las zonas que realmente se necesitan. Es que se necesitan nuevos cheniles. Usted es que ni siquiera habla de una parte de lo, que, de lo que quiere. Se necesitan nuevos chelines para la primera acogida de los animales recogidos. Esos que, mientras estamos los concejales de vacaciones, como nos decía tranquilamente, eh, probablemente vayan a llegar en agosto. Para los animales enfermos, para los cachorros, para hacer las cuarentenas. Se necesita todo eso. Y usted eh, espera a qué, a que sepamos bien. Usted además es que no da ni toda la información. Dice, no, es que no me entienden, es que no da toda la información. Es que usted sabe, o debería saber, entiendo que lo sabrá, que ya hay más de 40 ayuntamientos que han firmado la encomienda de gestión. Que el audio. Hombre, que se puede empezar a hacer previsiones, señor López de Munain, que siempre dice que ya lo haremos. Ese es su. No, no, ya empezaremos, ya empezaremos. Después de las vacaciones. No sé. Yo creo que hay que hablar de estas cosas con, con un poco más de seriedad e incluso con un poco más de humanidad. Que además, viniendo usted, normalmente es bastante más sensible con estos temas y me ha parecido de una frialdad tremenda su discurso. Por lo tanto, eh, respecto a la, a la moción que presentaba Irabasi, estamos totalmente de acuerdo y además hemos sido eh, juntos en juntas generales en, este, en estos temas. También eh, en el primer y tercer Punto eh, es el, el tema de la persona veterinaria a jornada completa. Eh, también ha hablado con una con un creo desconocimiento, el señor López de Munaín, que es que me sorprende tanto cuando es una petición que han hecho, entre otros, este grupo durante la legislatura pasada también. Y, y las asociaciones de animalistas y los voluntarios que están allá, una y otra vez, es absolutamente fundamental el tema de la jornada completa para el veterinario. Y lo habla como si pareciera que ha aparecido ahora esta, esta idea. No sé, no no termino de entenderlo. Y respecto al segundo tema, pues sí que es verdad que, que es una competencia eh, del ayuntamiento, que, que, el, que la competencia de diputación va por otro lado. Entonces, creemos que debería, tampoco que sea ahora, una cosa es que pague la deuda la Diputación todo lo que debe, pero sí que es verdad que es un tema eh, en cuanto a competencia del Ayuntamiento y, por tanto, creemos que bueno nos crea un, una serie de dudas y preferiríamos abstenernos. Eh, entonces, eh, por eso sí pe que pediríamos la, la votación por puntos. Es que Ricasco. Es que Ricasco, si lo puede de eh, por parte del Grupo Popular, señor Iturricha. Gracias de nuevo. Y me ha pasado como otros concejales. Yo, eh, la verdad, venía hoy con espíritu de celebración, porque además es el Día Mundial del Perro. Pero, señor López de Muna dice usted unas cosas que nos chafa un poco esas, esas celebraciones. Sinceramente, pensaba que esto iba a ser más pacífico, pero ha venido con, con el mechero y ha empezado, yo creo, a, a incendiar una cosa que más o menos era de consenso de todos. Yo le quiero hacer una pregunta retórica y es entonces para qué ha presupuestado la reforma del CPA, ¿qué la ha presupuestado? Porque escuchando lo que usted ha dicho que no sabe lo que hay que hacer y que necesita datos, ¿qué ha presupuestado a boleo? o solo por quedar bien, que es lo que a mí me parece, que es a lo que se debe, porque es una partida que después la han retenido para no hacer nada. Entonces eh, sus actuaciones en el gobierno con lo que usted dice es completamente contradictorio y yo no sé le, eh, entiéndamelo bien pero es que creo que es mejor que se ponga una vez colorado que un ciento amarillo que es lo que lo que hace ¿no? eh, porque usted esto que dice aquí y además en un tono que parece un poco que nos echa la bronca a todos y nos riñe pues no no es lo que ha dicho en los cargones de protección animal Incluso las palabras que manifestó en la última comisión con lo que usted hoy ha dicho de la diputación, pues hoy me ha parecido más conciliador en ese punto que el otro día, que parecía más un jugador de mus echando órdagos, ¿no? Entonces, pues. Bueno, pues echar órdagos sí que debe de saber, porque eh, decía hasta esta fecha, y si no hay esta fecha, no se recoge ni un perro más. Y desde, desde luego yo en la colaboración institucional la entiendo más y, y además eh, hablando de un servicio público, que creo que usted lo tiene que garantizar en cualquier circunstancia, pues eh, creo que se resuelve más por otros medios que no desde la amenaza de que hasta esta fecha tiene el límite y si no eh, eh, suspenderemos el, el servicio. Hemos hablado reiteradamente de esto. Creo que es necesaria hacer esa reforma. Había un dinero presupuestado insuficiente. Hicimos una enmienda, les recuerdo, que rechazaron porque lo tenían todo ya previsto, ahora no lo tienen. Y lo tienen retenido. Creo que están mareando con, el, eh, con la reforma. Pero bueno, le voy a, como, como digo, es un día de celebración del Día Mundial del Perro. Le voy a tomar la palabra y espero que tenga los datos más pronto que tarde para cometer esta, esta reforma. En, en lo que es eh, eh, desde nuestro grupo lo que le eh, exigimos es que lleve la colaboración institucional hasta donde haga falta para resolver el, el tema de, de la provincia y nos parece adecuado, así lo hemos dicho en el cargune el promocio, el potenciar el personal del CPA, que se muestra necesario ese personal. Pues nosotros eh, ya le adelanto desde ahora que vamos a votar a favor de los tres puntos. Gracias, señor Iturricha. Por parte del grupo proponente, señor Fernández. Bien. Eh... Uf, a ver por dónde empiezo. La verdad es que el haber pasado unos turnos me relaja. ¿eh? Porque el señor López de eh, con estos temas que usted ya sabe que yo me enciendo, y cómo lo ha expresado, creo que lo ha dicho con frialdad, demasiada frialdad se lo ha tomado. No sé si por desconocimiento, falta de empatía o por, porque, por lo que sea. ¿no? Sabe usted que lo he que este grupo ha traído habitualmente, no solo en el ayuntamiento, sino en la Diputación, este tema eh, a cuestión, porque consideramos que es un tema para nuestro grupo prioritario, porque por desgracia se nos llena la boca de masterplanes y otras cuestiones para las personas, pero olvidamos el bienestar animal en muchas ocasiones, porque como alguna vez he comentado, los animales no votan, y como los animales no votan, pues en este sentido parece que, que se olvidan. Este centro de protección animal, usted ya lo sabe o debería saberlo, que en muchas ocasiones y en verano está absolutamente saturado, y lo, lo dicen las organizaciones animalistas. Lo eh, Como decía la señora López de Arostis, es gracias a esas asociaciones que, que están ahora mismo con gente voluntaria en el propio Centro de Protección Animal la que están dando cobertura a, a, a esas necesidades que, que, que tienen los animales. Entonces, y, y se lo digo con todo el respeto, señor López Muná, eh, intenté tener un poco más de, de empatía con estos temas porque con, con ese discurso que hoy ha hecho la verdad es que a personas como, como, como yo, que tienen una mayor empatía pues, por derechos de los animales, pues le hacen mucho, mucho daño, ¿no? Y me entristece realmente ¿no? esas, esas palabras. Usted ha, ha comentado, espero que en la segunda intervención se lo diga, porque entendemos que cuando eh, se construyó este centro de protección animal, pues eran, era otra realidad, ahora hay realidades diferentes, en ese sentido, y que se me entienda, era más para una especie de... Eh, dejar ahí a estos animales si se me entiende, eh, con todo respeto, cárcel de, de, de animales y ahora se está avanzando hacia centros de protección animal que trabajen hacia el bienestar animal, que tengan zonas de cuarentena, de acogida, que tengan eh, pues que una ampliación eh, que es por, por, por la saturación que ahora mismo se, se encuentra y para el mejor trabajo, ¿no? que, que puedan desarrollar no solo los trabajadores municipales sino las organizaciones que, que están allí trabajando en este aspecto. ¿no? Nosotros sí que eh, bueno, con la persona veterinaria creo que aquí se ha dicho, es que se ha hablado habitualmente de los elcargunes en los que usted eh, ha estado presente, han venido a comisión, el propio elcargune, a, a exponer esta situación, o sea que no se puede sorprender de esta... de esta cuestión. Entendemos que una persona veterinaria a jornada completa daría una cobertura sanitaria a estos animales adecuada. Creo que no es una reivindicación estrambótica, sino realista y práctica en el día de, de hoy por, por la cantidad de animales que, que nos encontramos en, en el presente y en el futuro, porque no se olviden, el, el futuro también va, va a tener. Como el segundo punto había una cuestión, que a, el, el, PP sí que está, pero el, el Escolaría Bildu tenía alguna duda. Nosotros habíamos puesto a la Diputación Foral de Álava por la cuestión de de un acuerdo, pero como el, el Partido Socialista tampoco la, la, la ve y queremos tener mayor apoyo de, 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 de todos los, los partidos. Si vamos a retirar, o sea, es decir, eh, vamos a retirar a la Diputación Foral de Álava, es decir, el segundo punto, los no es que no me da tiempo a escribirlo, pero quedaría: el Pleno del Ayuntamiento de Torre de Astís insta al Gobierno Municipal a acordar un proyecto de reforma y rehabilitación del Centro proteccional de Mal de Armentia que aporte las soluciones que necesita el centro y que cuente con el visto bueno del carbón de protección de los animales, que realmente es eso. O sea, que retiramos a, a la Diputación de la, Foral de Álava, que entiendo que, que se aglutina todas las sensibilidades que se han dado en este, o la mayor parte de sensibilidades. Y, y también pedimos un poco de repensar al, al, al gobierno porque entendemos que, que es una situación de, en pro del bienestar animal de, de, estas, de, 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 de que hay una, encima hay una, una reforma que, que, que se anunciaba un buen platillo, la que no se ha hecho nada, hay un dinero por supuesto a lo que no se ha hecho nada hay una deuda que se tiene que, que acometer y tenemos que, que ampliar y tenemos que reformar este centro de protección animal. Y sinceramente no voy a extenderme mucho más para no alargar más este pleno. Esperemos que con esto aunamos más 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 apoyos y, y podamos pueda salir con más apoyos esta esta moción. Mías que es. Mías que es Juli, por parte del Grupo Podemos. no desea intervenir por parte del Grupo Socialista? Señor Pemunaí. Sí, gracias. Yo no sé. Ya me contaron con caparazón muy bien la frialdad o, o, la o, o la calidez de las... No sé, no sé. Bueno. Eh, que hay unas asociaciones... ¿Cómo lo vamos a hacer? Precisamente hoy, compañeros del equipo de gobierno, hemos aprobado un convenio de 15.000 euros para esta asociación. Que hacen cosas, que claro, pero es que eh, desde el departamento se les, se les financia eh, lo que están haciendo. Otra parte, pone dinero, lógicamente. pero... ¿Cómo no voy a saber si les estamos financiando, verdad? Hasta que no tengamos el ok de la Diputación y no sepamos el volumen, y es que no sé si es que no me ¿Cómo quieren que hagamos si no sabemos lo que tenemos que hacer? Y dice, usted ahora parece más laso, no. He dicho que incluso le he mandado una carta. No puedo hacer nada hasta que no, hasta que no, porque estamos en una, en una prórroga de convenio. Hasta que no se acabe el convenio y entonces yo, yo ahí es donde he dicho y sigo diciendo, ese día será el momento en el que si no nos han transmitido el servicio que quieren que les demos, dejaremos de perros de la provincia, porque ya no habrá convenio, porque ya no habrá convenio y no podremos hacerlo si no hay convenio, porque no es nuestra competencia recoger animales de otros municipios. ¿Nada? Y luego el señor Iturricha vino a darme clases, mire, si ustedes hubieran pagado lo que tenían que pagar en su fecha y hubieran tenido la encomienda de gestión en regla, hoy no estaríamos hablando de esto. ¿Eh? Estaría todo solucionado. Pero si ustedes no hicieron los deberes cuando estuvieron en la Diputación, de, a, de aquellos polvos vienen estos lodos. Por lo tanto, eh, antes de criticar lo que estamos haciendo... Eh, tiéntese la ropa porque estamos haciendo, dando solución a un problema que ustedes no le dieron, que lo dejaron ahí y que se ha ido eh, engordando según pasaba el tiempo. ¿eh? La deuda, la encomienda de gestión, eso viene de su época. No, no he querido citar en mi, mi, mi intervención ningún, ningún partido, ni he dicho en tiempos anteriores en la Diputación, pero ya que usted va y, y con todas estos ve mi crítica, pues se lo digo, de su época. De cuando ustedes gobernaban en la diputación viene la deuda y viene la no encomienda de gestión que no tenían porque eso lo habían pedido los ayuntamientos y por eso nos hemos encontrado ahora con el marrón y permítame la expresión con el que no nos hemos encontrado. ¿Eh? Y ahora yo necesito esperar a cobrar la deuda para hacer la obra y espero, necesito esperar a cobrar la deuda para ver el volumen. De, de la obra, de la intervención, de cuánto espacio, de cuánto no y a cuántos vamos a tener que dar servicio. Ahora, pero es como consecuencia de, de lo de antes. ¿eh? Por lo tanto, no se ponga usted exquisito porque pues algo tiene que ver, bastante tiene que ver en el problema que podemos tener en este momento y que tenemos que esperar. ¿eh? Porque sin si soporte legal... Se podría hacer, pero es que la Diputación, los que están en Diputación, el Partido el PNV, ha dicho que sin el soporte legal no va a seguir haciendo lo mismo que hacían ustedes para seguir generando deuda, porque el interruptor va a seguir negando el pago. Y nosotros también hemos dicho que si no hay convenio y es soporte legal para que demos el servicio, no podemos seguir haciéndolo. Ahora, si hacemos las cosas todas de aquella manera… ¿eh? Al margen de la legalidad, pues entonces sí, entonces haremos lo que sea y, y muy rápido y en plazo que quieran. Pero desde luego fuera de la legalidad. Yo no sé si frío o con menos frío o más caliente. Yo he intentado lo mismo que todas las veces que me lo han planteado explicar aquí cuál es la situación, cuáles son los plazos, los pasos que hemos dado y las intenciones que tenemos al respecto. Toda esa situación dantesca que ustedes describen, yo invito a toda la corporación que vayamos un día al CPA para ver, a ver dónde está esa situación tan dantesca ¿verdad? que tenemos. Yo creo que están, eh, podrían estar mejor, lógicamente, pero están bastante bien atendidos. Es un, es un centro de protección animal en el que no se sacrifica ningún animal salvo que la salud de él o la situación lo, así lo aconseje vía veterinario. Eh, este, se les eh, trata bien se les, ahora luego de repente hay alguno que va y pone en un tweet pidiendo mantas en nombre de una de las asociaciones que colabora y hablamos con la asociación y no sabe nada y dice que este pues es pues como en las corridas de toros uno que se tira al ruedo sin un espontáneo que ha aparecido por ahí, ha puesto las redes y resulta que ya todo Victoria se pone en clave de que hay que llevar mantas al centro de protección animal, cuando ni el ayuntamiento ni la asociación que está allá atrás las ha pedido. Las ha pedido a alguien que pasaba por allá y se le ocurrió la idea, ¿no? Y así varias cosas que han pasado en, en el CPA. Parece que hay algún interés en demostrarlo, en hacer creer que el CPA funciona fatal. Yo les aconsejo que que si quieren un día vamos, visitamos el CPA y luego tengan ustedes suficiente criterio para poder valorar eh, la situación. No digo que sea ideal, digo que está bien ¿eh? y que por eso es por lo que planteamos hacer la obra, porque necesita algunos cambios y algunas mejoras y en eso es lo que, en lo que estamos y eso es lo que haremos según se vayan resolviendo los problemas que, como digo, hemos heredado de anteriores legislaturas. Gracias. Qué ricas, como señor Lopemenaín. ...por parte del Grupo Nacionalista, señora Gonzalo. Bueno, de forma muy breve, pues eh, insistir un poco en que para es necesario definir ese modelo que yo creo que el equipo de Gobierno actúa como procede en este caso, reclamando eh, a Diputación eh, que, que se proceda a, a bueno, ingresar a la mayor inmediatez esa cantidad entendiendo que existen unas dificultades formales que no eh, se han generado por quien está ahora en la Diputación, sino que venían efectivamente, como se ha comentado ya eh, de, de una legislatura anterior, que si están dando los Pasos para que formalmente se resuelva esta situación, pero que eh, también es cierto que nos va a marcar eh, bastante el hecho de la definición de la dimensión o no que queremos para el proyecto. Y es que, eh, Diputación, hay temas, cuestiones en el proyecto son las que ya ha manifestado pues, un cierto interés, ¿no? Como es la habilitación de cheniles como espacios de cuarentena, ya que en ocasiones pues, la Diputación se encuentra con la necesidad de realizar eh, cuarentenas sanitarias a perros o a animales de otras especies. Eh, también se mencionaba bueno, pues la creación de, de una poslezona para retención de animales de otras especies, como pueden ser equino, equinos o cabras, que quizá pudiera abrirse animales de, de estas especies capturados en municipios del territorio. Es decir, que hay aspectos dentro de, de la definición del proyecto que pueden ser de interés, pero que necesitamos. Eh, porque el dimensionamiento varía mucho. O, o varía de una manera importante, de que eh, hagamos ese dimensionamiento para todo el territorio a que lo hagamos solo para la, para la ciudad de Vitoria. En definitiva, eh, creo que existe esa disposición, así nos lo han trasladado los responsables de Diputación, de eh, reconocer hacer esa deuda y de avanzar y nosotros estamos en la obligación de reclamarlo como no puede ser de otra forma y bueno por otra parte avanzaremos en la medida en que eso se vaya concretando y como se ha dicho ya hay un número importante de ayuntamientos que, que han encomendado esta, esta gestión a la Diputación por lo que eh, seguiremos dando pasos en esta, en esta dirección eh, en principio mantenemos lo que hemos dicho anteriormente Estamos de acuerdo con el primer punto, pero entendemos que, a pesar de la última modificación que se ha introducido en la moción, esa enmienda al segundo punto de la moción no aporta nada distinto ni no aporta nada que en este momento nos haga cambiar de parecer, ni en el punto tercero. Creemos que nuestra posición aquí va a ser la de abstención. Muchas gracias, señora Gonzalo. Turno del Grupo bueno, pues brevemente sí que eh, agradecemos el cambio que se ha dado en el segundo punto, porque sí era algo que no, bueno, no compartíamos eh, y así lo habíamos mantenido además incluso votando en contra de juntas generales y por tanto nos creaba una serie de bueno de, de conflicto. Eh, yo, señor López de Munain, de verdad, si lo ha intentado arreglar en esta segunda intervención, mmm, no lo ha hecho. Eh, me parece una, de una falta de rigor tremenda. Eh, cua, ¿Vamos a hacer una visita a la corporación, a la, al Centro de Protección Animal y qué vamos a hacer? ¿Decir in situ las medidas que se van a tomar? ¿O es un poco responsabilidad suya ver la situación que hay en el, en el Centro de Protección Animal? ¿Usted habla? Eso, de, de repente, que piden unas mantas, pero usted sabe los problemas que hay a diario. ¿Sabe lo que pasa, por ejemplo, cuando hay que operar a un, a un animal y no hay una casa de acogida eh, en ese momento? ¿Usted sabe qué situación se da en ese momento? ¿Sabe lo que pasa cuando una, un animal que está a punto de viajar, por ejemplo, a Alemania, se pone enfermo el día anterior y no hay una casa de acogida y no se le puede dejar en el centro de protección animal porque no hay un lugar para ello? ¿Pero usted sabe lo que pasa, de verdad? Eh, pues no, no, no lo sabe, porque con el tema del veterinario ha dejado muy claro que no sabe lo que pasa en el Centro de Protección Animal. No lo sabe, lo hemos hablado mil y una veces. Y claro, habla, no, pues es que claro, es que no no era no era de era de su época. Yo no voy a defender al Partido Popular, pero de su época también es del Partido Socialista, el señor Lazcoz, el tema de la de, de los de los bomberos por el que al final va a tener que pagar ahora el ayuntamiento porque es del 2007. Eh, que lo sacamos el otro día en comisión, verdad, a señor Zapatero, pues de su época también, de la época de de Azcoz, y también se va a tener que pagar, son cosas que pasan cuando llega un equipo de gobierno nuevo, pues hay que asumir ciertos problemas o ciertas cosas que se han hecho, pues mal o no muy bien eh, de los gobiernos anteriores, pero hay que asumirlos, y es que además usted pasa por alto, por ejemplo, que es que además usted lo denunció públicamente este tema, como decía el señor Fernández, y además eh, fue el propio Partido Socialista el que pidió que se paralizasen las encomiendas de gestión en el 2013. O sea, es que se le olvida, como decía la señora Larrión antes, eh, la amnesia selectiva. Usted tiene amnesia selectiva en diferentes. En, sí, 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 pregunte, pregunte. Sí, 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 lo acabamos de mirar y se aprobó por unanimidad, lo acabamos de mirar. Por lo tanto, por lo tanto le aseguro que hace, tiene usted amnesia selectiva y decide hablar de lo que quiera. Pero de todas maneras, vamos a quedarnos con, con que esta moción. En principio va, va a salir adelante, que ya es un paso más, y un paso más, además, en un, en un día en que tenemos, eh, desgraciadamente, eh, animales eh, enjaulados en, aquí, no muy lejos de aquí, en Mendizabala, eh, porque siguen llegando circos a Gasteiz, señor alcalde, que tienen animales enjaulados durante días y días y días, y esto nos tenemos que poner a tomárnoslo un poquito más en serio. Muchas gracias, señora López de Averasturí. Señor Iturricha, para terminar. Gracias. Eh, señor López de Munain, usted cualquier cosa, pero afrontar la realidad parece que no es lo suyo. Eh, no sé si con esa. Eh, Argumento que ha utilizado de echar la culpa a los demás y mirar al PP y estar con el espejo retrovisor, no sé si le ha dejado a usted la sensación de que ha resuelto el problema, pero aterrice, porque echando la culpa a los demás y al PP y lo que ha pasado en años anteriores, usted no ha resuelto nada. Lo único que ha hecho es perder dos años de lo que llevamos de legislatura en la que usted no ha resuelto nada. Mire, yo creo que, y es lo que. Eh, si, eh, Siento ponerme así, pero yo mire, a, a, a mis hijas pequeñas lo que les digo precisamente cuando van alcanzando madurez es que se responsabilicen de las cosas. Usted creo que es lo suficientemente maduro para asumir su responsabilidad de gobierno y resolver los problemas y no aquí lamentarse de lo que hicieron los demás. Los demás hicimos cosas bien, hicimos cosas mal y trabajamos para resolver el futuro. Y esa es su principal obligación, resolver los problemas de esta ciudad y no hacer otra cosa que lo que ha hecho, que es echar la culpa a los demás. Y además ya de una manera yo creo que hasta enfermiza por parte del gobierno. Así que yo, este Día Mundial del Perro, le invito a que trabaje, a que trabaje con ilusión, que yo creo que en un gobierno hay que trabajar con ilusión. ¿Qué es lo que le falta a este gobierno? Trabajar con ilusión, mirar adelante, resolver los problemas de la gente y dejar el espejo retrovisor, que como digo, lo único que ha hecho usted es perder dos años en los que si era el, había un marrón, ahora usted tiene un marronazo, porque tiene lo que dejaron los demás y lo que viene dejando usted en estos dos años. Bien, terminado el debate sobre esta moción. Entiendo que hay una enmienda de sustitución INBOCHE presentada por el grupo proponente que básicamente viene a recoger la moción original, pero en el segundo punto retira la mención a la Diputación Foral de Álava. Bien, todos conocen el texto, por lo tanto procede la votación. Eh, no sé si se va a votar por puntos o si se va a votar eh, de forma conjunta. Acepta por puntos, entonces votaríamos en primer lugar el primer punto. Que viene a instar a la Diputación al pago de la deuda económica respecto al Centro de Protección Animal que mantiene con el Ayuntamiento antes del 30 de septiembre del 2017. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El segundo punto: el Pleno insta al Gobierno Municipal a acordar un proyecto de reforma y rehabilitación del Centro de Protección Animal de Armentia que aporte las soluciones que necesita el centro y que cuente con el visto bueno del Cargune de Protección de los Animales. ¿Votos a favor? Abstenciones. Queda, por lo tanto, aprobado con el voto favorable del Grupo Popular. El H. Bildu, Podemos y e y la abstención del Grupo Nacionalista y Socialista. Y, por último, el tercer punto dice que el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno Municipal a designar una persona veterinaria jornada completa en el Centro de Protección Animal. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. Queda, por lo tanto, también aprobado con... El voto favorable del Grupo Popular, de H. Bildu, Podemos a así y la abstención del Grupo Nacionalista y Socialista. Siguiente punto del orden del día, del decimonoveno, es una moción del Grupo H. Bildu solicitando servicio nocturno de tranvía durante los fines de semana y días festivos. Señor González. Bueno... Eh, eh, askar egingo dut, ez nik uste dut azken finean lortu dela e, puntu honen inguruan, edo mozio honen inguruan lortu dela e, adostasun bat, beraz nik uste dut azkar esango dut dela. E, kontuan hartuta hiri honetan e, garraio publikoan ardatz garrantzitsua dela e, tranbia, eta aldi berean ezagutzen dela edo ezagutu dugula hirian badagoela eskaera gero eta zabalagoa E, 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 disfrutatu ahal izateko zerbitzu e, horretatik e, a, e, modua e, modu tubizan egiten den moduan, eta eraberean e, jakinda tubizan e, ematen den zerbitzu hori e, ze harrakastatxoa gertatzen ari den, e, pues, azkenean gure taldea animatu zen eta orkestu zuen e, e, irakurria du zuen, e, izan duzuen e, mozioa unon eskatzen dugun, e, tranbiak e, hiri honetan dauzkan bi linea ezarrita dauden e, zerbitzu hori ere eskaintzea, ezta? E, tranbiak ere eskaintzea gautsori zerbitzua, e, noiz eta e, asteburuetan eta e, jai bezperatan. E, izan ere laste izango dira azizko jaiak eta eta tranbiak ja da eskaintzen du zerbitzu hori E, festetan, ezta? decía que va a intentar, eh, o sea, que lo voy a hacer eh, rápido porque eh, hemos alcanzado un amplio acuerdo dentro de lo que es el pleno, eh, eh, los grupos eh, municipales en torno a este punto. Eh, de hecho, eh, después de presentar nosotros esta moción, o voy a repetir los argumentos en castellano. Después de haber eh, presentado esta moción, hemos hablado, hablado con todos los grupos políticos y hemos llegado, eh, por lo menos, a, una, a un texto transado entre los grupos entre los grupos PNV PSOE Podemos eh, eh, ir a así nuestro propio grupo también hemos ha hablado con el Partido Popular que finalmente no se ha sumado a la transacción pero bueno eh, expondrá sus argumentos y no obstante creo que también pues contaremos con su apoyo y no me va a extender más lo único que decir que en este lo que es eh, perdona me dejas un nomi? eso es es, es, es este eh, no me voy a extender mucho simplemente decir que bueno que al fin y al cabo pues cuando se hace emociones transadas se enriquece el texto y se amplía pues eh, en este caso principalmente se, se amplía en el sentido de eh, incluir a diría yo a todos los actores que pueden tener algo que ver en, en la redacción de, de este estudio eh, tendente a la implantación de, del gauchor y tranvía y en concreto pues bueno se incluye eh, a la sociedad municipal Tubisa también se incluye por todo lo que tenga que aportar el servicio de tráfico y el departamento de medio ambiente del ayuntamiento en particular también eh, como es conocido y todos hemos pensado en ello pues por las posibles eh, efectos o repercusiones eh, afección acústica eh, que pudiera que pudiera dar lugar y desde luego también pues que el resultado de dicho estudio se ha presentado en los elcargunes ya usoguns que resulten afectados evidentemente eh, o principalmente también en el carbón de, de movilidad y nada más gracias gracias señora secretaria entonces eh, entiendo que la enmienda que presentaba Idrábas Si Podemos ahora decae, al haber un, una transacción de todos los demás grupos no ¿Eh? Entonces, da, da, da lo mismo porque al final vosotros que no estáis en esos, los últimos y de mayor o menor también vais los últimos. Bien, entonces, irá eh, así. tiene la palabra. Bueno, aclaro claro, este punto y también voy a ser breve en este punto porque en, en el fondo estábamos eh, de acuerdo con la, con la moción de Escalería Bildu porque entendemos que, que se tiene que dar cobertura también por, por la noche, pero tendríamos que... Que bueno, pues el, tenía que, que contar con más actores como, como Tuvisa para no, eh, que se me entienda, no, no trabajar eh, cada medio de transporte po, por su cuenta, e incluso la posibilidad de. Eh, haciendo duplicidades en, en algunos eh, aspectos también, porque entendemos que puede ser. Eh, también una buena oportunidad dentro de tu visa pues para eh, mirar no y ahondar en, en, en el tema del gaucho no con la implementación del tranvía y las posibles mejoras que se puede hacer dentro de, del servicio nocturno y, y, y bueno pues con el tema del y esos bones también pues, lógicamente con el, los bones hay que tener en cuenta y en algún momento pues algunas de vecinos ya, ya comentaba que igual en algunas determinadas horas por ejemplo en el chuco que, que parara un poco antes para que no accediera por, por mitad de de, del barrio y creemos que, que, que son adecuadas pues, para todos los agentes pues, para determinarlo. Entendemos que es una eh, emoción que va en propositivo. Hemos intentado aportar nuestro granito de arena que, que se ha recogido y creemos que es, que es bueno para la ciudad de Miascas. Gracias, señor Fernández. Señor, Inojal. Gracias, señor gracias, señor presidente. Eh, bueno, yo tampoco me voy a extender. Eh, creemos que es un texto en el que hemos podido aportar. No, no se preocupe porque no voy a gastar más de un minuto y medio. Eh, hemos podido aportar cada, yo creo, cada grupo eh, con un objetivo común nuestro pequeño granito de arena para intentar hacer un texto eh, sobre un problema o una situación que todos hacíamos una lectura más o menos eh, común. Sí que incidimos sobre todo en intentar poner en coordinación con la Sociedad Municipal eh, tuvista, tuvisa junto a, a Irebasi Ganar, eh, porque creíamos que no puede haber ni una competencia entre las entre la movilidad sostenible, que creemos que es, es una en Vitoria, aunque haya diferentes agentes. Eh, fue perfectamente entendido por el por el grupo proponente. Eh, y sí que queremos incidir sobre todo en. luego había dos puntos que. ...queríamos matizarlo sobre todo en el, en el debate... ...y así se lo hicimos saber al, al grupo proponente... ...que era la participación ciudadana por un lado... ...y el tema de los ruidos por otro... ...nos preocupa nos preocupa la incidencia o la afectación que pueda haber... ...a los vecinos de, por el paso del, del tranvía... ...y sí que es verdad, como hablamos el señor González y yo... Eh, ...que también hace ruido el gauchori... ...también hace ruido la moto que pasa por debajo... ...o el que va dando gritos por debajo de, de casa... ...pero bueno, eh, es importante hacer ver que el, que el tranvía... Eh, ya se quejan los vecinos que lo, que lo tienen cerca, no hagamos sufrir también a los vecinos que ahora mismo no, no lo tienen. Por eso decíamos, era muy importante hacer ver en el discurso que mant mantenemos esa preocupación y nos parece fundamental el, el tema de que este estudio se pueda llevar al final a, a debate y hacer sus propuestas de alguna manera que queden reflejadas en el estudio en los alcargunes y los ausogunes para que pueda haber, para que se pueda activar esta participación y sobre todo para que los vecinos puedan mostrar mostrar su, su acuerdo o no con respecto a la afectación del, del ruido muchas gracias gracias señor Jal. señora martínez gracias presidente buenos días bien desde el grupo socialista bueno cuando leímos la moción en principio Sentimos una ambivalencia. Por una parte nos parecía bien que se hiciera un estudio para ver la posibilidad de ampliar los horarios de fines de semana y, fi y otras y fiestas del tranvía, sobre todo a mí que vivo en la zona afectada, pero también nos sorprendió un poco la, el hecho de que no se hubiera presentado como eh, bueno, una propuesta en lo que es el Consejo de Tuvisa, como otras um, propuestas se han hecho, pero bueno, al margen de eso entendíamos que, que, la, que la moción era era aceptada la enmienda de sustitución que presentó el grupo ira si Podemos nos pareció mejor aún en el sentido de incorporar a Tuvisa, como digo dentro de este, de este grupo de trabajo y por último la enmienda la enmienda transada ya entre todos eh, desde nuestro punto de vista es el resultado de un trabajo colaborativo es decir ha ido a mejor a mejor Evidentemente estamos satisfechos con esta enmienda transada. ¿Por qué? Porque eh, de algún modo, bueno, se incorporan más elementos, como en este caso se ha comentado, el hecho de las afecciones que pueda haber del ruido nocturno al tranvía. En ese estudio, evidentemente, se tiene que contar con datos que aporta tu visa, frecuencias, eh, número de usuarios por horas. Yo no sé cuál va a ser el resultado de ese estudio, pero de algún modo eh, y la afección, evidentemente, que pueda tener a las zonas sobre todo en la, en la calle independencia, por ejemplo, que está ubicada entre calles. de ese estudio saldrán unas conclusiones, unas alternativas, unas propuestas que entendemos que, como digo, eh, bueno, nos aclararán y aportarán luz eh, sobre este tema. y ya, desde participación ciudadana, evidentemente, eh, informando y recogiendo las aportaciones de los alcargones que eh, se encuentran afectados, incluido, por supuesto, el plan eh, de movilidad. Como digo, este es el fruto, el resultado de un trabajo colaborativo y que espero que siga dando estos frutos. Gracias, señor Martínez. Señor... Ay, es que recasco al de jauna. Bueno, eh, en mente aquí no ni bueno... e, gure aldetik e, gauza garrantzitsua jasotzen dituela, ez da, e, lehenengo atal batean e, e, iritar batzuen eskara dela, gehien bat gazteak direnak, eta e, hau loturi, honekin loturik e, eduki behar ditugu e, azterlan horretan e, e, ba, egin behar diren e, edo aztertu bidar diren markatu atal batzuk, adibidez. E, nola ez, e, e gau ez e, tranbiaren zaraktak duen eragina aztertu behar da, eta beste motatako eraginak bai bai. E, bera, tranbiaren erabilerak, zeren ez dugu aztu behar edukiera handiko garraioa dela, ez da, eta baita ere e, e, lamalditzak, zeintzuk diren e, langileen lamalditzak mal, eta honek e, e, zer suposatzen duen. E, orduan, azterlanaren ondoriak ikusiko ditugu, Elkargunean eta oso astertuko e, ba, e, aztertuko dira azterlanaren honen ondoriak eta ikusiko ditugu zeintzuk diren honen ondoriak. Dena den, gauzatxo e, bat, e, Inojal jauna, oiukatzen duenak alean, duenak gauez, izuna bat jaso dezake beste garraio motak eta izunik eh, normalean ez dauzkate. Ezkerrek asko, bueno, motor baten bat bere motorra edo txarto baldin badauka, bebai, izunak jarri eh, hartu dezak, ezkerrek asko. Gracias, se Señora Comerón. Sí, buenos días a todos y a todas. Bueno, pues eh, nosotros, evidentemente, ahora mismo el servicio nocturno de transporte público está cubierto íntegramente por, por Tuvisa, con todas las líneas de gauchores que cubren toda la ciudad. Nos parece bien que se plantee la posibilidad de que, de que Euskotrán, de que el Gobierno vasco, eh, también pueda gestionar el parte del servicio del transporte nocturno. Eh, lo que sí que creemos es que el tranvía y además por la noche pues puede tener una serie de complicaciones y de perjuicios que hay que valorar, evidentemente, que es lo que todos hemos planteado aquí. La diferencia o el matiz que planteamos desde el Partido Popular y por el cual no nos hemos sumado a la literalidad eh, presentando con nuestro logotipo esta, esta enmienda transaccional, pero sí vamos a apoyar porque al final compartimos el objetivo final. Como decía, la diferencia, el matiz que planteamos nosotros es que consideramos que lo primero que habría que hacer es eh, una reunión convocada por el ayuntamiento, eh, convocando al foro de movilidad y a todas las asociaciones afectadas por el actual trazado del tranvía, para ver si eh, hay ventajas o si considera en un primer momento interesante poder utilizar esta alternativa de conseguir eh, que el tranvía funcione por, por la noche. Eh, como paso previo, porque no tiene mucho sentido que a las personas a las que vamos a dar servicio... Eh, pongamos un supuesto de que no están de acuerdo y que no quieren que, que se utilice de nocturno por las eh, vibraciones y los ruidos y las molestias que puede generar y hayamos avanzado un trabajo previo eh, encargando un estudio a Escotren y a, y a Tuvisa. Creíamos y que seguimos creyendo que es, eh, el orden lógico es primero tener esa reunión con el foro de movilidad y las asociaciones, una primera valoración de ellos y si se ve oportuno que se estudie. No obstante, tampoco creemos que, que, mmm, que se haga del revés. Nos lo haríamos, como digo, de esta manera, pero tampoco consideramos que sea impedimento como para no sumarnos a esta, a esta propuesta. Eh, así que votaremos bueno, a favor de la misma. Gracias. Gracias, señora Comerón. ¿Consideran los portavoces que es necesaria una segunda vuelta? Digo porque, como he visto mucho acuerdo, pues entonces pasa pasamos a, a la votación. Entonces, los que estén de acuerdo con la transaccional que nos han pasado últimamente, firmada por todos los grupos, por el Partido Popular. Que levante la mano. La vez, ya nos entendemos. No seáis tan exquisitos en algunas cosas. ¿En contra? ¿Abstención? Vale. Queda aprobada por la unanimidad de la corporación. Pasamos al punto siguiente, que sería el que viene en el orden del día con el número 20. Hay un turno popular. Por favor, pueden pasar el turno popular. Buenos días, bienvenido al turno popular. ¿Quién va a intervenir, por favor? ¿Puedes decir, ¿Puedes decir, por favor, su nombre? Ah, le van a poner el micrófono. Su nombre antes de iniciar la intervención sí. para que así coste en el acta. Sí, Ollana Lasagabaster. Sí. Bueno, pues venimos aquí en representación de los trabajadores y trabajadoras afectados por el convenio colectivo de actividades deportivas para terceros. Eh, bueno, pues eh, se trata de un convenio que finalizó su vigencia en el año 2014 y a partir del 2015, bueno, pues iniciamos una nueva ronda de negociaciones que a día de hoy, pues eh, evidentemente no ha acabado porque tenemos ahora mismo eh, una convocatoria de huelga que se iniciaría el domingo 23 y acabaría en principio el lunes 31. Bueno, decir que el objetivo principal de esta negociación era mejorar las condiciones del grupo 4. En este convenio hay cuatro grupos. El grupo 1 es de monitores, grupo 2 socorristas, grupo 3 ATS, grupo 4 eh, bueno, pues tenemos a cancheros, gente que trabaja en el control, en el, eh, control de accesos, porteros de instalaciones. Bueno eh, esta categoría entró en este convenio en, el, en la segunda negociación del convenio, pero entraron con unas condiciones parejas al convenio estatal. Esto lo que quiere decir es que cuando el salario medio de un socorrista o de un monitor eh, ronda los, eh, entre los 14 y los 15 euros hora, el salario del de grupo 4 es de 6,23 euros la hora. No solo eso, sino que la jornada anual del grupo 1 y el grupo 2 es de 1.596 horas y la jornada del grupo 4 es de 1.770. Entonces, veíamos que el objetivo de esta negociación fundamentalmente era... Eh, mejorar las condiciones del Grupo 4. Bueno, pues bien, hasta enero de este año no hemos tenido una propuesta por parte de la asociación con la que negociamos el convenio, una propuesta que la verdad es que de cara al Grupo 4 económicamente era muy interesante, pero se quedaba cojo a la hora de firmar el convenio porque para el Grupo 1 y para el Grupo 2 no había ningún tipo de, de ofrecimiento de incremento salarial. Bueno, eh, la sorpresa ha sido que recientemente. En las asambleas informativas que hemos hecho, pues eh, han sido asambleas muy importantes en cuanto al nivel de afluencia del de, de colectivo afectado. Y cuando se le, les hemos trasladado la última propuesta, bueno, pues la sorpresa ha sido que incluso el Grupo 4 que tenía una propuesta de incremento salarial muy importante, ahora mismo con la oferta que tenemos encima de la mesa no está de acuerdo. Y no está de acuerdo porque en un principio la oferta era para el 2017, 18, 19 y 20, y en la última reunión la oferta del 2017 se quitó y se trasladó al resto de años de vigencia. Eso ha hecho que la gente del Grupo 4 no esté contenta con la situación. No sabemos si ha sido una estrategia empresarial el hacernos una oferta buena para un grupo y no hacer ningún tipo de incremento salarial para monitores y socorristas, pero lejos de dividir al sector, y ha sido una grata sorpresa, que lo que ha pasado ha sido que a las últimas asambleas, tal y como decía, ha venido muchísima gente y muchísima gente que lo que nos está diciendo es que quieren un convenio digno, pero para todo el colectivo. Es decir, lo que nosotros ahora estamos pidiendo es que se identifiquen las condiciones del Grupo 4 y que tengan incremento salarial desde este año 2017. Pero también creemos que la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los trabajadores del Grupo 1 y 2, monitores y socorristas, de alguna manera se tiene que ver recompensada. Porque estamos hablando de que en todos los años que ha estado la negociación parada, o incluso en años anteriores al último convenio, eh, han tenido un 9% de pérdida de poder adquisitivo y la oferta que tenemos ahora no compensa ni de lejos esa, ¿no? esa compensación. Eh, además de esto, también estamos reivindicando en el convenio... El, bueno, pues el evitar que las empresas puedan solicitar descolgarse de convenio. Y lo digo porque creo, y ahora ¿no? interpelo directamente al, al ayuntamiento, que los pliegos de condiciones se están elaborando de tal manera que hace difícil que luego en la negociación podamos tener un margen para, ¿no? para reivindicar determinadas cuestiones. Eh, o por lo menos eso es lo que se nos traslada por parte de las empresas. Lo que se nos dice es que se está adjudicando los servicios a empresas que están tirando mucho los precios y sabemos además que hay algunas de estas empresas ya han iniciado procedimientos de inaplicación del convenio en, otras, en otros territorios. Nosotros no queremos llegar a un acuerdo de un convenio que luego se pueda dejar de aplicar. Por lo tanto, otra de nuestras exigencias en la negociación es que el, el someternos al, al Lord Price sea de común acuerdo ¿eh? de ambas partes, entre patronal y representación social. Aparte de esto, otra de las reivindicaciones eh, viene relacionada con los problemas que están teniendo los socorristas que tienen contratos de refuerzo en, en la temporada de verano. Eh, más allá de que hubo una, una interpretación errónea de lo que era su contrato, que ya nos hemos encargado de, de explicar qué supone ese contrato, ellos lo que nos vienen a decir es que más allá de que tengan 20 horas de, semanales de trabajo garantizado, según los cuadrantes que se les entregan las empresas, tienen que estar disponibles para que en función del tiempo que haga en Gastéis al día siguiente a los dos días, se les llame y tengan que acudir como refuerzo al servicio de socorrismo. Entonces, ellos entienden que esa disponibilidad que tienen que tener durante toda la campaña, que de alguna manera tiene que verse recompensada económicamente. Eh, no sé si me dejo algo en cuanto a reivindicaciones. Eh, estábamos pidiendo también que las festividades y las nocturnidades se abonen. Y, como decía, eh, volviendo un poco al tema del grupo 4, eh, insistir mucho en que este colectivo eh, tiene unas condiciones muy precarias. Por ejemplo, en concreto, el colectivo de, de trabajadores y trabajadoras que presta servicios en los campos de fútbol trabajan los fines de semana muchas veces en eh, 12 horas seguidas sin que el trabajar el fin de semana se vea también recompensado de manera económica y ahí también creemos que, que hay que darle la vuelta. Para acabar, que no sé si me queda tiempo, eh, bueno, pues eh, sí. Bien, eh, nosotros lo que queremos es que. Bueno, que, se, que a las empresas se le traslade eh, la importancia de seguir negociando y de seguir negociando y de intentar conseguir un acuerdo que sea bueno para todas las categorías, eso principalmente, pero luego también nos gustaría que, por parte del ayuntamiento, se tenga en cuenta a la hora de elaborar los pliegos. Que estamos negociando un convenio, que en concreto para el grupo 4 necesitamos una subida salarial importante para que tengan unos salarios dignos. Estamos hablando de que esta gente trabajando eh, a jornada completa tienen salarios de 700 euros. Y me parece que eso hay que mejorarlo sí o sí, que no hay alternativa. Entonces, también nos gustaría que. Eh, se tenga en cuenta en los pliegos que necesitamos una, un mayor aporte económico. Sabemos que las empresas tienen que tener su beneficio y eso no lo podemos negar, pero necesitamos margen para negociar porque si en los pliegos no se adecúan las partidas a, a lo que venga en el convenio, pues sabemos que vamos a tener problemas a futuro con, con las empresas que puedan resultar adjudicatarias. Y no sé si se me olvida algo más. Bueno, pues sin más. Eso, ricasco. Es Casco. que, es que Casco, SUEI. Muchas gracias por su primera intervención. Responder al turno de grupos, empezando por el proponente, H. Bildu, señor eh, Miguel. Es que Casco, eh, Bueno, eh, desde el Grupo Municipal de H. Bildu-Gasteiz eh, queremos empezar eh, haciendo un planteamiento y es eh, a ver si este pleno le parece digno que haya trabajadores cobrando 6 euros la hora, o 600 o 700 euros al mes, como traducido a, la, a una jornada completa. Y partiendo de, esa, de la respuesta de cada grupo a esa pregunta, pues seguiremos la exposición. ¿no? Eh, eso no solo lo está denunciando ahora la parte social, sino que EH Bildu ya lo denunció hace cosa de año y medio en comisión, que nos vinieron quejas tanto por parte de los sindicatos como de trabajadores, y nos entregaron nóminas en las que se decía que para este ayuntamiento la gente trabaja por 600-700 euros al mes en servicios públicos y además hicimos una comprobación desde H. Bildu viendo lo que pagaba el ayuntamiento por esos servicios y en algunos casos pagábamos del orden de eh, unos 1600-1700 euros haciendo un pequeño cálculo en el que también evidentemente hay unos costes sociales hay un beneficio industrial lo que está lo que a la conclusión a la que llegamos es que eh, algunas empresas también se lo están llevando caliente o sea, no solo es que el ayuntamiento se está eh, ahorrando eh, de una manera vil unos costes eh, para precarizar un servicio, sino es que encima hay empresas que se lo están llevando eh, un poco caliente. Entonces, no todo lo que queremos y lo que tenemos en esta moción son básicamente dos puntos. Por una parte, eh, pedimos que el gobierno y que el alcalde no mire hacia un lado con este tema, y por otro lado, eh, lo que solicitamos también es que eh, en tanto en cuanto son servicios municipales, tenemos que dotarnos o el Gobierno tiene que dotarse de mecanismos en la contratación para que eh, estas cuestiones no se puedan repetir y el Ayuntamiento pueda controlar que no haya explotación laboral en sus servicios. Y digo todo esto porque son servicios públicos. Son servicios públicos en los que no se puede decir que esto es una cuestión laboral y que negocien entre la parte social y la patronal. Son servicios públicos que presta el ayuntamiento y son servicios públicos encima de los que sacamos eh, pecho en el ayuntamiento. Sacamos pecho diciendo que en este ayuntamiento hay una red de centros cívicos eh, brillante que no es equiparable a ninguna otra del Estado y pocas en Europa, que tenemos unas piscinas, unas piscinas municipales eh, espectaculares y si sacamos pecho a la hora de vender el servicio, tendremos que dar la cara a la hora de garantizar que esos servicios se llevan a cabo por personas en condiciones de trabajo dignas. Y cobrar 6 euros la hora y cobrar 600, 700 euros al mes no son condiciones dignas. Y, y en ese sentido, eh, lo que ya pedimos hace un año y medio y no se ha avanzado nada y se vuelve a pedir ahora es que se, que se introduzcan cláusulas sociales en los contratos para garantizar que, an, que a nuestros, en nuestros servicios no haya gente explotada. Creo que es muy fácil de entender. Y ante esto, puede que el Partido Nacionalista Vasco nos responda que no se puede intervenir en la contratación pública y que no se pueden regular las condiciones de trabajo de los trabajadores más allá del convenio, de la relación laboral y sindical que haya, y que es judicial y técnicamente o sea jurídica y técnicamente imposible eh, meter estas cláusulas sociales. Ya lo sabe el Partido Nacionalista Vasco, nosotros ya le hemos demostrado más de una vez que no es imposible, que se hace en otros sitios, incluso que en este ayuntamiento, en otros servicios, se hace. Entonces se puede hacer. Pero en cualquier caso, eh, supero el debate por elevación. Y digo que si en la primera respuesta pregunta que he hecho al, al, al comenzar mi intervención, si la pre a la pregunta de eh, es ético y moral y aceptable en, en Gastéis que haya personas trabajando por 600, 700 o 700 euros para el ayuntamiento, si la respuesta es no, y si además las cláusulas sociales no se pueden introducir, entonces tendremos que replantearnos el eliminar este sistema de contratación que no funciona porque no nos permite tener unos controles al ayuntamiento para garantizar la dignidad en el trabajo y tendremos que pensar en remunicipalizar los servicios y hacer dar estos servicios públicos de una manera de gestión directa. por lo tanto el gobierno tiene dos opciones una es atender a la demanda inicial que es introducir cláusulas sociales y si eso técnica y jurídicamente se muestra que no es posible Habrá que remunicipalizar estos servicios y gestionarlos directamente, porque lo que no se puede admitir es que nos estemos aprovechando de unos servicios de calidad y de, y, y de, un, y de un servicio dado al público y a, a los gastistarras eh, excelente a cambio de precarizar a cientos de trabajadores eh, en los veranos. Por lo tanto, es, es muy sencillo. Y luego, por lo demás, también quería decir, visto un poco cómo se están eh, desencadenando los acontecimientos, que está la amenaza de la huelga y demás. Que seguro que tanto los sindicatos como los trabajadores van a tener presiones en caso de que haya una huelga. Eh, daros todo el apoyo por parte de H. Bildu, porque en, en una hipotética huelga que ojalá no sea y ojalá se solucione el conflicto, eh, muchas partes van a intentar poner la carga de la falta del servicio en el pleno verano sobre los sindicatos y los trabajadores, y no es así. La culpa es de unas empresas que no garantizan unos sueldos dignos, y la culpa es de un ayuntamiento que no garantiza unos, unos sueldos dignos. Por eso tienen todavía unas horas. Eh, para negociar esta cuestión, implíquense desde el ayuntamiento, porque la responsabilidad es del ayuntamiento, que es el responsable último de que es en estos servicios. Y esas son las demandas que traemos con esta moción. Es que vengas Miguel Jauná. Hay una enmienda a la totalidad presentada por los grupos socialistas y nacionalistas. Señora Canto. Sí. Eh, bueno, en primer lugar, darles la bienvenida aquí al Pleno a los representantes eh, sindicales. Y en segundo lugar, manifestar el profundo respeto que tenemos por lo menos desde, el, desde el gobierno a un derecho fundamental como es el derecho a huelga, respeto a sus reivindicaciones, por supuesto que sí. Vaya eso por delante. Hemos tenido la oportunidad eh, de, de hablar tanto mis, bueno, el, mi, el servicio de deportes que es quien gestiona estos contratos eh, llevamos bastantes días bastantes semanas incluso antes hablando de este tema intentando eh, mediar porque eh, la administración no puede negociar en estos casos y quiero, quiero agradecer la voluntad de los bueno de los representantes sindicales porque la verdad es que eh, la han tenido eh, a lo largo de estos días. Eh, a mí me gustaría que no se mezclaran eh, temas o que no se mezclaran eh, reivindicaciones. Usted lo ha explicado muy bien, ha explicado que hay reivindicaciones salariales, reivindicaciones de mejoras de, de contrato, de cláusulas. Así que me, me ha ahorrado eh, explicarlo a mí en mi turno, en mi intervención. Eh, me gustaría. Trasladar que desde el ayuntamiento, desde el servicio de deportes, hemos tenido una preocupación y una sensibilidad especial con este tema, porque conocemos la situación. Conocemos la situación y entendemos que hay casos y circunstancias en el grupo que usted ha marcado, el grupo de, de los cancheros, por eh, reducir el, el término, que en efecto eh, se produce una situación que entendemos de precariedad. Y tanto es así, tanto es así, señor Miguel, que no ha venido aquí eh, su partido a decirme a mí lo mal que está la situación, porque desde el año pasado, cuando eh, tomamos conciencia de la situación de este grupo, ya planteamos que hay que buscar una fórmula jurídica que nos permita, en el contrato, establecer unas cláusulas administrativas. Y eso lleva su tiempo. Lleva su tiempo porque hay una ley de contratación que prima la baja más. Eh, la oferta más ventajosa. Entonces es una situación complicada. Pero sabe qué? que eh, antes de la amenaza de huelga y antes de que todo esto estuviera pasando, ya fuimos conscientes de la situación y trasladamos que eh, en los próximos eh, contratos, en las cláusulas, eh, se, ha, se ha aceptado que vaya una cláusula que limite una bajada en el salario por hora. No, no queremos regular el mercado y me gustaría eh, dejarlo muy claro. no el, el ayuntamiento no es eh, ni artífice ni partícipe de que las negociaciones se hayan roto. es una cuestión entre eh, trabajadores y, y empresa y serán ellos los que tengan que determinar su convenio que evidentemente, pues eh, esperamos que lleguen a una solución y haya un convenio provincial que no nos eh, tenga con estas situaciones de, pues evidentemente que eh, respetamos el derecho fundamental a la huelga, pero como administración tener estas dudas sobre un servicio que hay que dar, pues nos genera eh, muchas, nos genera muchas situaciones eh, difíciles. Se han tomado medidas y saben que desde el ayuntamiento no se puede negociar, saben que no podemos hacer de reguladores del mercado y señor Miguel, usted lo sabe también. Y saben que dentro de nuestras posibilidades hemos eh, maniobrado hasta el último momento para evitar esta situación. El año pasado ya se nos trasladó que había unos, pro unos problemas con las cláusulas de los socorristas, que dependían del tiempo, que tal vez no tenían eh, unas horas mínimas. Ya cambiamos esa situación. Tienen un mínimo de 20 horas semanales. Y tienen que tener. Un hay una previsión de una semana del tiempo y una disponibilidad de 24 o 48 horas. ¿Puede ser mejorable? Evidentemente que es mejorable, evidentemente. Vamos, sin duda. Pero ya hubo una, una mejora respecto a contratos en años anteriores. Yo creo que desde el equipo de gobierno se ha mostrado una voluntad de mejorar estas situaciones y de no eh, provocar situaciones, de intentar no provocar situaciones que lleven a la eh, precariedad. Y yo voy a decir una cosa que tal vez eh, no. Pues no sé si no guste o no case con algunos argumentos que aquí se han oído. Eh, la licitación que se hace desde el servicio de deportes que se hacía en años anteriores eh, permitía estos casos que usted dice. si la baja de la empresa no hubiera sido tal, no eh, es, dirían que no tienen margen de maniobra porque el precio por el que sale es, es adecuado. el problema es la baja. Y la ley no permite regular la baja, y ustedes lo saben, y yo no soy abogada, no soy jurista y me puedo estar expresando muy mal. Pero el, el, el kit de la cuestión es que también tiene que haber una voluntad por parte de las empresas. Y nosotros eh, entendemos que la labor del ayuntamiento en ningún caso es eh, tomar parte en las negociaciones. Querer arrastrar al ayuntamiento hacia la negociación, que en estos casos no nos compete, es un error, señor Miguel, y usted sabe que es ilegal. Y lo sabe perfectamente. Yo entiendo que desde la oposición y desde esta eh, posición que usted tiene de eh, reivindicar todos los derechos y más, cosa que hay que hacer. Pero eh, tiene que ser responsable. No puede pedirle al gobierno municipal que haga algo ilegal. Porque usted si fuera gobierno no lo haría. O es que no considera que usted vaya a ser gobierno y por eso no se plantea hacer algo ilegal. Se, se plantea que bueno podemos proponer hacer cosas ilegales como total yo nunca voy a estar en esa situación no tengo que tomar esa decisión es eso porque yo creo que hemos demostrado que desde el equipo de gobierno hemos, eh, hemos tomado conciencia de esta situación nos preocupa la situación y hemos planteado medidas dentro de nuestras posibilidades dentro de la legalidad pero con voluntad de hacerlo, porque también podríamos no haberlo hecho, ¿no? Como usted decía, seguro que me responden que no se puede hacer. Pues mire, no. Le digo que lo hemos hecho y que en el contrato de los socorristas ya lo mejoramos el año pasado. con Evidentemente, no todo lo mejorable. Las cosas, desde nuestro punto de vista, tienen que ir paso a paso. Y creo que he hecho una exposición. Creo que he respondido a su pregunta inicial. Y bueno, con. Seguiremos debatiendo en el segundo turno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Canto, por parte del Grupo Nacionalista. Señora Aguirre. Gracias, Una. Pues. Bienvenida y bienvenido a los representantes sindicales. Eh, como ha dicho la, la señora Canto, que es la concejala delegada del departamento de, de deportes, el cual les concierne, eh, evidentemente esta sensibilidad a, a lo que está ocurriendo, bueno, pues lo tiene el departamento, lo tiene la concejala delegada y desde luego la tenemos también nuestro nuestro. El grupo. ¿no? Eh, yo creo que la señora Canto ha dado toda la explicación que corresponde al departamento y que corresponde evidentemente a lo que se puede hacer de manera legal o no dentro de sus competencias y la explicación de lo que se ha avanzado, algunas cuestiones que desde el departamento eh, les ha comentado que se están haciendo y también ha dejado claro que desde la legalidad es desde donde tenemos que actuar el equipo de gobierno y también desde la eh, legalidad pues como administración bueno, pues tenemos nuestro, nuestro nuestro límite, ¿no? Eh, no quita en absoluto con la sensibilidad y el hacer que se está haciendo, desde luego, desde el Ayuntamiento en este tema. Yo me voy a remitir eh, a los puntos de la enmienda que hemos hecho en conjunto el Grupo eh, Socialista con el Grupo EAJPNV en relación a la moción del Grupo EH Bildu y que entendemos que nos parece, y en la línea de lo que ustedes comentan, de seguir negociando, porque no ha acabado la negociación, aunque está eh, esa posible convocatoria de huelga, los dos puntos que nosotros consideramos que es importante es instar, evidentemente, a la, a la Asociación de Empresas de Actividades de. ...deportivo, recreativo y culturales eh, de Álava y a las organizaciones eh, sindicales, a seguir intensificando esa negociación, eh, bueno, pues para alcanzar un acuerdo con la empresa o, o realizar un acuerdo con el convenio colectivo ¿no? que, que sea necesario y que se considere de lo que están ustedes comentando. Y también a que en futuras contrataciones de servicios municipales, tanto el Gobierno Municipal o el Ayuntamiento, eh, desde el respeto a la normativa que haya en la... Eh, que rige todo el tema de transacción pública se busquen fórmulas se busquen fórmulas que conjuguen adecuadamente el criterio. El criterio del precio, eh, con la consideración de otros criterios que también son importantes en todos los contratos de estas características y que pueden ir en el orden de la calidad ¿no? del servicio. Y sí que eh, yo quisiera eh, destacar que sí que lo que estamos comentando aquí es lo que está avalado bueno, pues por una normativa, pero que bueno, eso eh, también refleja eh, lo que se tiene que poner en los pliegos de condiciones en el convenio. ¿no? El ayuntamiento a la hora de licitar sus servicios tiene en cuenta y tiene que tener en cuenta, evidentemente, la normativa vigente sobre su contrato. En el sector público. ¿no? Y las legislaciones que, que están en, en, en la ley de contratos del sector público, que, que son las que eh, fundamentalmente las tenemos aquí en el ayuntamiento y que es el Real Decreto Legislativo de noviembre del 2011, y la ley de contratos, ya que se publica el texto refundido en, en este año, sí que dice en los pliegos de condiciones de los contratos eh, municipales eh, que no puede ser de otra manera, si tiene que recoger el principio de la oferta económicamente más ventajosa. ¿no? Pero sí también es cierto que también cabe, eh, pese a que cabe la utilización de los criterios, por ejemplo, de precio hora, ¿no? ahí sí puede haber unos criterios en, en cuestión de precio hora, bueno, pues sí que es cierto que no se puede eh, denegar o, como parece sugerir la moción del Grupo H Bildu y que hacía referencia a la, la concejala delegada, que no entra dentro de la legalidad, el eh, no otorgar la adjudicación a un contrato cuya oferta pues, sea eh, más barata. ¿no? ¿no? Por otro lado, también hay una ley, que es la ley del 7 de abril del 2016, eh, en la cual sí que establece la inclusión en las, en las cláusulas, en determinadas cláusulas de contratación pública, y se establece la obligación de incorporar en los pliegos eh, de condiciones el convenio de los trabajadores. ¿eh? Los pliegos de condiciones del Ayuntamiento han incorporado, además de esta, de esta obligación y como criterio para considerar la oferta eh, anormalmente baja, la indicación de un precio inferior a los costes salariales según el convenio colectivo aplicable esto es un poco la, la normativa eh, legal en la cual bueno, pues el ayuntamiento en estos momentos podemos decir que está cumpliendo lo que, eh, lo que la legislación eh, es aplicable lo podemos eh, hacer y lo que es lo que tenemos que hacer pero sin obviar ese criterio eh, a la hora de adjudicar contratos públicos, pues ¿por qué no lo podemos hacer. Entonces, por eso hemos realizado esta enmienda de, de sustitución a, a la totalidad, que yo creo que incumbe, por un lado, esa, esa, eh, ese punto que dicen de seguir negociando a, para el, su convenio, pero por otro lado también bueno, de abrir, eh, establecer ¿no? pues los mecanismos en los que en las próximas contrataciones, como ha dicho la señora Malgosa, la señora Canto, pues ya se pueden eh, ir estableciendo pues, algunos otros mecanismos. Es que de casco. Es que Aguirre Anderea, Turno de los grupos no emendantes. Empezando por Irabasi, señor Fernández. Sí, me es que en primer lugar bueno, dar la, la bienvenida y agradecer la presencia de los representantes de del de, comité de esta situación que, que nos encontramos, no, con los monitores deportivos, sobre este, en, en definitiva, cancheros, cancheras, todo la, el estamento, ¿no? de las actividades municipales. Y cuando hablo de actividades municipales, y aquí ya me refiero al equipo de, de gobierno, cuando se habla de que es que no se puede intermediar. Señora Canto, señora Aguirre, ¿cómo? ¿Negociar? Es que esta. Bueno, me dejan. No, yo no he interrumpido otras, otras veces. Es, es que esta huelga puede afectar a las actividades municipales. Y esa opción de huelga, que aquí se ha dicho, se, se respeta, está a la vuelta de la esquina y tal como se ha producido eh, recientemente con otras cuestiones en este ayuntamiento intermediaciones en este ayuntamiento creo que esta cuestión que es prioritaria se tiene que poner toda la carne de asador como que se suele decir para solucionarlo y si tiene que intermediar eh, el ayuntamiento in situ eh, con todas las fuerzas y con las responsables políticas en, en este asunto tienen que intermediar porque estamos hablando de las instalaciones municipales que pueden verse afectadas y que si no en el segundo turno, cómo podrían verse afectadas que supongo que ni siquiera habría la posibilidad de, de acudir a, a ellas. no Entonces, con esta situación en la que nos encontramos, creo que toda la intermediación es poca, insisto, es poca, para solucionar este aspecto. Y es un aspecto que ni siquiera es nuevo. Es que llevan eh, dos años negociando el convenio. Es que lo ha dicho el señor Miguel, es que seis sí, 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 euros la hora. Seis euros la hora, algunos, algunos trabajadores, eh, no, no son todos, algunos trabajadores. O sea, estamos hablando de que con dinero público se está precarizando el empleo. Y eso es una realidad. Con dinero público, con dinero de este ayuntamiento, se precariza el empleo. Y esto es un ejemplo. Y es una... Antes lo he dicho con otros temas. Es una verdad incómoda, pero es una verdad, al final. Y creo que debemos ponernos eh, con todas las ideas posible para, para solucionar este, esta cuestión. Nosotros vamos a apoyar, la bueno, que es una moción de herria bildu que la, la que traen los trabajadores y trabajadoras. Entendemos que, que en este tipo de servicios que ya anticipo, también nuestra postura como partido de izquierdas nos gustaría que, que fuera a través con un estudio previo, de una gestión directa y pública para evitar todo este de, tipo de circunstancias. Pero entendemos que ante esta situación, eh, el primer punto es, es inmediato es que no puede mirar a otro lado el Ayuntamiento, no podemos mirar a otro lado, porque encima la incidencia la semana que viene puede ser muy importante, muy grave y que puede afectar encima a la ciudadanía. Si, si ya no lo ven por ese aspecto, que nosotros lo, lo vemos de los derechos laborales y de negociar un convenio, míranlo po, por las incidencias que pueden tener en, en la ciudadanía de esta, de esta ciudad, o la redundancia. ¿no? Y en la, en la segunda, eh, en el segundo punto, entendiendo que, que encima ya la licitación para los tres próximos ejercicios ya está eh, adecuada no sé a qué viene o sea, la, eh, entendemos la, la propuesta de, de, del grupo por el momento lo que no entiendo tanto es la, la del grupo municipal que el gobierno municipal que espero que es porque ya la licitación que si no me equivoco ya ya, ya está adjudicada está a punto de adjudicarse entonces esto llega ya bastante tarde Entendemos si no se me, si me corrija. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar la, la enmienda eh, inicial que, que presentan bueno, los representantes de, de los trabajadores y trabajadoras. Insistimos en trabajar, eh, intermediar hasta el último momento pues, para solucionar este conflicto que para nuestro grupo para así es lo más prioritario ahora mismo del departamento, en, no solo de deportes, también cultura, en, en estos momentos. Mi es que es. Mía es que el Jauna, por parte del Grupo Podemos, señor Inojal. Eh, muchas gracias. Como no lo primero dar la bienvenida a los representantes del colectivo de trabajadores y trabajadoras eh, socorristas y monitores deportivos, creo que creo que se llama, eh, y agradecerles la exposición de la misma manera que ayer agradecimos la reunión que tuvimos para que nos aclararan los términos en los que se presenta la eh, la moción. Eh, si me permiten, voy a contestar primero a Héctor Miguel, ya que nos ha preguntado al señor Miguel si considera digno el sueldo de 700 euros. No, son absolutamente indignos y sí, creemos que este servicio estaría mejor desde un, un control directo, desde una gestión directa del ayuntamiento remunicipalizando el servicio. Y esto me da también pie a volver a hablar con, con, con vosotros. Me parecen indignos sueldos de 700 euros de la misma manera que me parece indigno que una empresa pueda tirar el precio de una licitación y luego decir que como no va a tener beneficio económico se descuelga del convenio para seguir manteniendo. Su beneficio empresarial. Una indignidad me parece pagar 700 euros y una indignidad también me parece tirar un precio sabiendo que posteriormente seguramente no sepas, no puedas cumplir con tus obligaciones con tus Porque es un win-win, como se dice, vas a ganar de todas, todas. Si te sale bien, ganas, y te sale mal, pues bueno, ya te viene, eh, ya te descuelgas del convenio para pagar buenamente lo que lo que venga recogido en el convenio estatal para. Para asegurar tu beneficio empresarial. Eh, y dicho esto, creo que habéis traído o han traído a, esta, a este Pleno Municipal, eh, aparte de otras reivindicaciones a nivel eh, de sueldos, tres grandes reivindicaciones. Y si no son así, me, me pueden corregir. Eh, las condiciones eh, salariales del Grupo 4, del Grupo de Cancheros y, y similares. Eh, los socorristas que tienen que trabajar, bueno, tienen 20 horas aseguradas, pero no tienen un, un trabajo asegurado. y a pesar de que haya que avisar con tres días, creo que me dijisteis ayer o con dos días de antelación, en algunos casos se produce de la, de la noche anterior, con lo cual tienes un trabajador o varios trabajadores o trabajadoras eh, esclavos de su teléfono móvil o de su teléfono fijo para ver si mañana pudiera ser que trabajaran o no y eso no se puede permitir quizá tengan que ser con preaviso, pero con, con más preaviso y sobre todo el, del, el posible descuelga del convenio en la licitación futura, también porque confiáis en llegar a un acuerdo a nivel, eh, a nivel social y e empresarial para tener nuevos, eh, nuevas condiciones laborales para los cuatro grupos que co contemplan vuestro, vuestro sector y quizá en un futuro esta nueva adjudicación eh, no pueda soportar, por la bajada de precios, no pueda soportar las nuevas condiciones laborales. Y en esto ya engancho con lo que ha dicho la señora Canto. ¿No tenemos ¿Por qué presentan una nueva una enmienda? Si parece que el punto 2 que ha presentado Echevildo, por lo que ha dicho usted, se pueden hacer cosas para asegurar las condiciones laborales. ¿Por qué presentan una enmienda? Para no apoyar a un, una reclamación que viene de un colectivo por querer ganar el debate. Si se pueden hacer cosas, si usted asegura que se pueden hacer cosas, ¿por qué presentar? ¿No es justo lo que le pide Echevildo o no es en gran parte lo que le pide eh, a través de H Bildu, el colectivo representado de trabajadores socorristas y monitores, ¿por qué presentar una enmienda únicamente por ganar el debate en el Pleno, por una cuestión de enmiendas? Eh, nosotros creemos que es, eh, que es importante que desde lo público se garanticen condiciones laborales dignas, eh, ya no para los trabajadores que directamente trabajan para la Administración, sino también para los, los subcontratados. También diciendo antes que a nosotros nos gustaría que el número de subcontrataciones fuera menor, sobre todo en recursos que son... Perdón, en servicios que son recurrentes, todos los años tenemos a los trabajadores trabajando, todos los años, por ejemplo, tenemos que hacer limpieza yendo de las calles y también los edificios municipales. No entendemos por qué hay una gestión indirecta cuando tendrían que ser una gestión directa. Pero vaya por delante que, que desde lo público, lo que se sirve desde lo público, tendría que garantizar un buen servicio y garantizar condiciones dignas. Eh, y si las cláusulas sociales que tenemos en el ayuntamiento, que tanto nos proponíamos de tener un proceso, un proyecto de cláusulas sociales, que incluso en los contratos, no garantizan esas condiciones dignas, habrá que revisar las cláusulas sociales o ese proyecto de cláusulas sociales. Y si además, si hay alguna legislación que nos pide a los ayuntamientos dar condiciones dignas a nuestros contratados, subcontratados, lo que tendremos que hacer es eh, rebatir esa ley allá donde sea, bien sea en Diputación, Parlamento o, por qué no, Congreso de los Diputados. Lo que no se puede decir es siempre hay algo que nos cierra, siempre hay algo que no nos deja, pero no hacemos absolutamente nada por cambiarlo y con todo esto decir que nosotros vamos a apoyar la como parece que mi discurso lo ha dejado claro, vamos a apoyar la moción presentada por, por EH Bildu y, y mucho ánimo con vuestra lucha toda la solidaridad desde, desde Podemos y espero que ningún vitoriano, ninguna gastisterra eh, entienda que la huelga en esto que al final pues cuesta no ir a las piscinas o cuesta no hacer eh, estas actividades lúdicas en verano eh, no es contra la ciudadanía sino que es por, la, por reclamar condiciones dignas para vuestros representados. Espero y deseo que nadie lo utilice de esa, de esa manera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hinojal. Por parte del Grupo Popular, señor García. Gracias, señor Tarán. Bien, Buenos días. En primer lugar, eh, saludar también a los representantes del Turno eh, Popular. Eh, por nuestra parte, eh, desde nuestro Grupo, manifestar que, bueno, pues sí, que estamos, o sí que podemos llegar a estar de acuerdo con, con el fondo ¿no? de, de la moción que se presenta. No así tanto con, con la parte resolutiva o con las cuestiones que plantean, eh, que plantean ustedes o a través de la moción que presenta H Bildu eh, que eso que debe ser objeto de votación y a nosotros sí que es cierto que nos gustaría eh, al hilo de lo que ha dicho la señora Canto eh, pues aportar también esa responsabilidad que tenemos que o que, o que merece el asunto fundamentalmente porque también ha hecho referencia el señor Inojal eh, el hecho de que ustedes se vayan a la huelga que por supuesto es un derecho absolutamente legítimo pues va a producir pues también un perjuicio ¿no? en el servicio eh, a la ciudadanía de, que son usuarios y usuarias de las instalaciones eh, municipales eh, queremos ser responsables porque nosotros hemos estado también en el gobierno nos ha tocado gestionar eh, esta cuestión y sabemos y sabemos lo complicado que es y les entendemos entendemos eh, ...el motivo por los que ustedes, bueno, pues están aquí y están defendiendo sus derechos, en este caso, eh, sus derechos. sus derechos laborales. Pero creo que las contrataciones públicas, los contratos administrativos. Menos en este ayuntamiento intentan o procuran, ¿no? Garantizar que los pliegos de contratación eh, insten a, al cumplimiento de todos los de todos los derechos laborales del convenio colectivo que en su caso eh, bueno pues eh, entiendo que tienen que, que están negociando con, con, con la parte empresarial. Eh, yo sí que quisiera hacer referencia a un pliego, un pliego de contratación que además está a punto de adjudicarse pues, el anterior. Eh, ...termina el próximo 31 de agosto, que es el, el pliego de los, eh, de los servicios de ocio y tiempo libre de los centros cívicos... ...y que además los grupos eh, aquí presentes, incluido el Gobierno, pues hemos estado reunido con, los, con las trabajadores de la de la actual UTE para. bueno, pues donde se ha perfilado ¿no? eh, algunas cuestiones que, que son importantes y que se hace mucho hincapié en que, en que al final eh, el Ayuntamiento lo que contrata es un servicio, eh, un servicio que tiene que prestar a la ciudadanía. Y que evidentemente dentro de nuestras eh, competencias y dentro de nuestras obligaciones lo que queremos es que se cumplan eh, esos, eh, esos derechos laborales. Hacía referencia a la señora Aguirre a la ley 3.16 de 7 de abril donde se obliga a la, a la parte adjudicataria ¿no? a, a, a abonar el salario recogido en el convenio. Yo espero que esa negociación pues eh, sinceramente vaya a, a buen puerto en primer lugar. Por ustedes y, y, y sobre todo también por la, eh, por la ciudadanía. Y otra cuestión importante es el que también se ha comentado es el, es el factor precio. Así como, bueno, pues en otros procedimientos de carácter abierto como este, el factor precio pues tiene una ponderación de un 30 o un 40%. Haciendo referencia también a ese contrato, a ese pliego de, de los servicios de ocio y tiempo libre de los centros cívicos, se ha procurado que, que el factor precio, la, esa ponderación, pues, eh, llegue al, a un máximo del 10%, porque sabemos eh, que el precio es una cuestión sustancial del contrato, más cuando una gran, un gran porcentaje eh, del mismo va destinado a aunar sueldos y salarios del personal que va a prestar ese servicio ¿no? entonces eh, por estos motivos eh, nosotros desde el grupo popular vamos a apoyar eh, la enmienda de sustitución que presentan el partido socialista y el partido nacionalista vasco muchas gracias muchas gracias señor garcía por parte del turno popular no sé si desean intervenir en una segunda intervención hay uso eh, me sedes, esan sure y cena hasta aquí te micrófono a Eta ki nos hartu dan eh, eskerrik asko zerezola jauna. Eguardi vale, hon guzti hori eta, bueno, eh, mi esker e, eh, e, ona tortzeko eskentxe gatik. Eh, pues nada, sin más, eh, volver un poco a lo mismo y trasladar un poco el enfado de, del colectivo, no? y bueno, y que veáis eh, o sea, la, la vergüenza que supone, que, que supone eso no, el salario que tienen esta gente, los del grupo 4, 700 euros netos, que supone que estos son trabajadores, pero al mismo tiempo son pobres. tienen trabajo, pero son pobres. esto nos tendría que hacer de pensar un poco. Eh, están encima trabajando para pa, pa una institución pública. Eh, otra gente que está disponible para la empresa los siete días de la semana, durante los tres meses de, del verano. O sea, es sangrante. Eh, estas empresas eh, se les adjudica el servicio y después el ayuntamiento mira para otro lado, se lava las manos. Eh, constantemente nos vienen los trabajadores con incumplimientos. Eh, hay un abuso... De contratos en prácticas. El, el convenio eh, limita el, el uso de contratos en prácticas a un 10% de la plantilla. Nos vienen todo el rato trabajadores diciendo que están cobrando como si tuvieran un contrato en prácticas, un 75% del salario que les corresponde, correspondería. Eh, retraso en el pago de las nóminas. Eh, vestuario. Pues siempre, eh, siempre nos vienen quejándose de que no les dan el vestuario adecuado. En fin, eh, bueno, eh, bueno, eh, hace poco hemos sabido que el servicio de piscinas municipales se adjudicaba a una nueva empresa y según nos han contado las empresas que están dentro de la patronal con las que estamos negociando, eh, según los números que han hecho las empresas que actualmente llevaban este servicio, esta empresa no va a tener beneficios al haber tirado los precios. Los trabajadores ya. Eh, ven en un horizonte no muy lejano conflictos con la nueva empresa. A la hora de pagar, pues preveemos que va a haber problemas. Eh, en fin, eh, eso. El tema aquí es eso, que la Administración mira para otro lado eh, no, no hace nada por, por solucionar estos temas, deja a estos trabajadores de la mano de, de no sé quién. Y bueno... Eh, eso, la remarcar la importancia que tiene incluir eh, cláusulas sociales en los pliegos. Eh, hay posibilidades. Eh, yo que sé, aplicar, o sea, poner que se aplique el convenio de referencia, el provincial, eh, que se garantice el derecho de subrogación de las plantillas, el mantenimiento de todos los trabajadores que habían en, en la anterior adjudicación, la sustitución del 100% de las bajas o, bueno, eh, o sea, la, la institución no puede mirar para otro lado. Y bueno, más, más, no sé, más o menos eso. Muchas gracias, Esquerri Casco. Turno ahora de los grupos, empezando por el proponente, señor Miguel. Vale, Esquerri Casco, Señora Canto, usted me decía que, que quizás sea porque vea improbable que Bildu pueda llegar a un gobierno que hago estas críticas desde la oposición. Yo le voy a contestar diciéndole que, que en este ayuntamiento... Se ven cosas, muchas cosas que sí que son improbables y difíciles de ensoñar. Y una es, por ejemplo, cómo usted está en el gobierno siendo la cuarta fuerza de este ayuntamiento. Fíjate, si es probable que el PSE llegue al gobierno siendo la cuarta fuerza del ayuntamiento, ¿cómo no va a ser probable que H. Bildu esté en la alcaldía de aquí a dos años? ¿Cómo no va a ser probable? Por lo tanto, no, hacía, no hacemos críticas desde la oposición sin tener vocación de gobierno. Hacemos críticas con, con vocación de aplicarlas. Luego también, más temas inverosímiles que también ocupe, eh, ocurren en este ayuntamiento. Porque usted dice que no se puede negociar con las plantas implicadas. Pues en este, este ayuntamiento yo he visto fotos en la presa con el SEA, con, el sindi, con, el, con la patronal a Alavesa, con el alcalde, con el portavoz de un, de un partido part, de socialista y obrero español y con el Partido Popular. Fíjate si se puede negociar con las partes. Lo que pasa es que con unas partes hay interés de negociar y con otras no. Y también una cosa es inverosímil es que un partido socialista y obrero ponga todas estas tramas burocráticas, ilegales, para, y, en, y con el fin de no querer mirar a esa lacra que existe en el ayuntamiento. Porque como ha dicho el, uno de los portavoces de los sindicatos, es que tenemos trabajadores pobres, no engastéis, trabajadores pobres trabajando para nosotras y nosotras en el ayuntamiento. Eso sí que es inverosímil. Eso sí que es inverosímil. En ese sentido quería decir que lo que he dicho antes. Eh, nosotros, como ayuntamiento, yo no sé si tenemos la obligación de, de aplicar unos pliegos, otros, de meternos en una negociación o no, pero sí que tenemos la obligación de ser garantes de que se cumplan los derechos en esta ciudad y más en todos los servicios públicos. Eso sí que yo tengo muy claro y H.I. lo tiene muy claro que es una obligación. Y en este ayuntamiento se están aplicando subcontratos, en tal subcontratos se están aplicando cláusulas sociales. Que garantizan empleos dignos. Se están aplicando, por tanto, pasémoslo a esta circunstancia y a estos servicios. Pero le voy a dar otro ejemplo. Usted decía que Bildu en el Gobierno, lo dices de la oposición, nunca lo haría. EH Bildu en el Gobierno, en la Diputación de Guipúzcoa, con unos servicios mucho más amplios y problemáticos que estos, aplicó cláusulas sociales para que todas las trabajadoras de las residencias tuvieran salarios dignos. ¿Pero qué pasó entonces? Algo que no les pasaría a ustedes si lo aplicaran en Gastéis que toda la oposición y toda la patronal se nos echó encima. La oposición era el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Se nos echó encima y acabamos en los juzgados. El diputado de Política Social, Andrés Rodríguez, acabó en los juzgados. Eso no les va a pasar a ustedes, porque eh, nosotros les vamos a hacer una propuesta. Nosotros y si nosotras desde HBIU creemos que hay cláusulas sociales aplicables que garantar, garantizarían la eliminación de la, por, de la pobreza en, en estos servicios de, de, de deportes el lunes nos reunimos si quieren analizamos todas esas cláusulas sociales ya por supuesto de cara a siguiente, los siguientes contratos y lo único que les pido en, en vuelta es que ustedes el partido nacionalista vasco y el pse se, se comprometan a que si existen cláusulas sociales legalmente viables las van a aplicar. y otro pacto más si esas cláusulas sociales no fuera Posible aplicarlas técnica y jurídicamente. La otra solución que planteamos, que creo que el interventor y la secretaria, me, me, si no, denme la razón, eh, remunicipalizamos los servicios en los, siguientes, en los siguientes contratos, hacemos una gestión directa y de esa manera sí que garantizamos unas condiciones dignas para todos y todas las trabajadoras. Eso se puede hacer, eso es solo voluntad de este Pleno. Tienen nueve votos en el Gobierno, tienen seis votos de H. Bildu, por lo que he oído, tienen dos votos de Podemos y uno de así una mayoría amplísima de 18 concejales para remunicipalizar todos esos servicios y que haya unas, unas condiciones dignas y no haya pobreza. Eso se puede hacer. Si quieren, el lunes nos juntamos, el lunes mismo, o al salir de aquí, estoy dispuesto evidentemente a renunciar a comer por eso, nos juntamos y firmamos un preacuerdo, que, que nos gusta mucho firmar preacuerdos en, en este ayuntamiento. ¿Es posible? Dígame usted si no es posible. ¿Contamos con la voluntad del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco para erradicar la pobreza? Porque lo que planteamos es lo siguiente. Si los pliegos de su contratación no permiten erradicar la pobreza en nuestros servicios, Probablemente lo que haya que hacer es erradicar esos modelos de subcontratación y hacer una gestión directa que garantice la calidad y las condiciones dignas de vida. Por lo tanto, nosotros no vamos a hacer, como hacía el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa, hacer una oposición dañina hasta cuando son cosas buenas para los trabajos y las trabajadoras. Le tendemos la mano. Tiene aquí seis votos. ¿Está dispuesta? ¿Están dispuestos a aplicar cláusulas sociales siempre y cuando sean técnica y jurídicamente posibles y, en su defecto, a remunicipalizar los servicios, que sí que es una cuestión que es legalmente y jurídicamente posible para erradicar este gran problema que tienen cientos de trabajadores en la ciudad? ¿Está dispuesta, señora Canto? ¿Están dispuestos ustedes, señores del Partido Nacionalista Vasco y señoras Alcalde? ¿Están en nuestras manos? Quizá preferamos tener trabajadores y trabajadoras cobrando 600 euros y luego nosotros sacando el pecho diciendo que qué piscinas tan maravillosas tenemos en la ciudad, que es una ciudad en la que hay una gran calidad de vida, que pregunten a los trabajadores, a los socorristas, a los monitores que estén cobrando 600-700 euros. Por tanto, les tiendo la mano, el lunes, si quieren, nos vemos en un despacho y, juntamos un y firmamos un preacuerdo para remunicipar este servicio y que los trabajadores y trabajadoras cobren unos salarios dignos. Respóndame a esta pregunta, por favor. Bien, por parte del Grupo Semendantes, señora Canto. Gracias. Eh, debo reconocer que, me, que usted y yo tenemos pocas oportunidades de debatir debido a las áreas que llevamos, pero en este caso eh, para mí es, eh, es grato. ¿no? Primero, porque usted dice unas cosas que. Jo, yo no sé si lo hace a propósito o porque es su carácter, ¿eh? no lo sé, pero a una le dejan un poco espeluznada. Yo yo, eh, evidentemente aquí cada uno es libre. Yo no me enorgullecería nunca de que alguien de mi partido acabe en el juzgado. Pero bueno, entiendo que hay percepciones diferentes. Creo que a usted lo que le ha fastidiado, creo que lo que le ha fastidiado es que no puede decir que no hemos hecho nada. Creo que le ha fastidiado porque ¿Usted le hubiera gustado decir usted es del Partido Socialista y deja que los trabajadores cobren 700 euros al mes? No lo puede decir. Porque cuando fuimos conscientes de la situación, en los contratos del Grupo 4, que son los que están por salir, hemos eh, metido una fórmula que no permite eso. Entonces yo creo que eso a usted le fastidia, creo, ¿eh? creo. Porque ha venido aquí para decir que... Me tiende la mano para meter unas cláusulas que ya ha metido. No entiendo. No lo entiendo. En cualquier caso, si usted tiene cualquier propuesta, evidentemente que la, la podemos estudiar y podemos hablar. Vamos, faltaría más. Yo creo que el, los problemas o los malos entendidos se pueden solucionar hablando. Usar frases eh, de brocha gorda e intentando dar un titular como que el ayuntamiento no quiere erradicar la, pro, la pobreza... Pues creo que eso no facilita el entendimiento entre diferentes, creo, por lo menos a mí no me lo facilita. Eh, hay una, cuando se plantea este tema, por lo que he visto en, la, en las intervenciones, hay no, es un tema bastante complicado porque hay muchos grupos, son diferentes contratos, no todos los contratos eh, del ayuntamiento tienen eh, los 700 euros eh, al mes hay eh, contratos en los que no se da esa circunstancia se dan otras como el tema de las eh, cláusulas eh, mal llamadas del tiempo que pueden pues bueno llevar a, a malos entendidos a mezclar unas cosas y otras yo he hablado en todo momento de los eh, del grupo 4 eran los que nos apremiaban porque eran los que eh, considerábamos que sí que es verdad que 700 euros al mes pues no es. Pues no es digno y no creo que pase nada por decirlo y nos nos preocupa, a mí por lo menos me preocupa, y me preocupa porque yo sé bastante bien lo que es, eh, lo que es trabajar por cinco euros a la hora. Soy muy consciente, estuve tres años y medio con ese salario. Y sobre todo cuando intercede la Administración. Y es por eso, insisto, que en los contratos que vamos a sacar nuevos del Grupo 4 tienen esas mejoras administrativas consultadas. No ha sido fácil encontrar la fórmula, no ha sido fácil encontrar la fórmula. ¿eh? No ha sido nada fácil. Pero la hay. Nos sorprende que habiendo hecho esta voluntad, habiendo marcado esta voluntad de mejorar, se nos acuse de no querer hacer nada para mejorar, se nos acuse de mirar hacia otro lado. A mí me sorprende mucho que se hagan esas eh, acusaciones cuando se demuestra, primero con hechos, porque el, el contrato de los socorristas ya tuvo una mejora con el tema de las horas del año pasado a este año, eso es un hecho. Que se puede mejorar más, por supuesto que también es un hecho. Pero ya ha habido un hecho y el tema de la fórmula administrativa para los contratos del, del Grupo 4 también es un hecho. Con lo cual, a mí me sorprende que se me acuse de mirar por otro lado cuando se están dando estas circunstancias. No, me, no considero que me cierren banda ni que mire para otro lado, y mucho menos que sea partícipe de que haya pobreza en esta ciudad. Creo que son acusaciones grandilocuentes que no hacen justicia a la labor que este equipo de Gobierno ha hecho, y ha habido otra cosa, voy a intentar ser muy breve, que preguntaba el señor sido una pregunta bastante directa, que por qué no eh, aceptamos la enmienda de H. Bildu. Bueno, pues porque dice que no se premie aquellas que ofertan más barato. La ley dice que hay que hacer la oferta económicamente más ventajosa. Se pueden establecer fórmulas como las que explica nuestra enmienda y como las que vamos a aplicar, que dice que... De alguna forma pone algún tope, pero no se puede no premiar a aquellas que hagan una oferta más baja. Y eso es la explicación de por qué no podemos votar el punto dos de esta moción. Y por eso hacemos una moción, una enmienda a la totalidad, con un punto dos que garantiza que el equipo de gobierno va a buscar cláusulas, esas cláusulas eh, sociales, yo no sé si el nombre es fórmulas administrativas, cláusulas sociales, eh, que aten de alguna forma. Esto, además, eh, me consta mucho que la señora Melgosa trabaja en una mesa de cláusulas sociales a las que se pueden hacer eh, peticiones, y yo no sé si su grupo ha hecho alguna a esa mesa. En cualquier caso, esta es la razón, eh, señor Hinojal, por la que no podemos votar el punto 2 de la, de la moción de Bildu y presentamos una enmienda a la totalidad. Evidentemente. Eh, cuando uno trabaja siempre tiene posibilidades de mejorar, pero me parece muy injusto que se acuse de no mirar para otro lado, de pasar del asunto, de hacer como que esto no va con nosotros, cuando hemos mediado, que no negociado, señor eh, Fernández, que le quería decir, no podemos negociar, podemos mediar y se ha hecho, se ha hablado con sindicatos, se ha hablado con empresas, evidentemente, y se hará más si hace falta, hasta la extenuación para evitar el conflicto, por supuesto. Y eh, creo que me, me he pasado ya del turno. Gracias por eh, la flexibilidad. Eh, no tengo nada más que añadir. Es que Ricardo Suri cantó por parte del Grupo Nacionalista, señora. Bueno, yo creo que la concejala delegada del departamento ha explicado o ha hecho un resumen de lo que realmente era el espíritu de la enmienda de, a la totalidad que hemos realizado el equipo de gobierno. Y realmente sí que eh, ratifico las palabras de la señora Canto cuando dice, eh, bueno, ante estas acusaciones de, de mirar hacia otro lado o de, o de eh, ver la, la pobreza de los sueldos o, desde luego, eh, sensibilizar. Y, y apoyo, por supuesto, que siempre se va a tener por parte del ayuntamiento y de este equipo de gobierno. Y lo que yo eh, creo que realmente es un flaco favor es no decir las, las cuestiones eh, legales reales. Y las cuestiones legales reales se tiene que saber desde la, desde todos los puntos de vista, desde la empresa, desde la administración y desde la de las personas, desde los trabajadores y trabajadoras. Flaco favor hacemos si no tenemos en cuenta la legalidad y las, las leyes que nos están en estos momentos eh, actuando. Incluso otro grupo eh, político, como el señor García Calvo, también ha mencionado, bueno, las posibilidades de que se pueden hacer. Y yo también he mencionado incluso en los criterios, ¿no? De los precios que también son lo que una de las preocupaciones, evidentemente, y que va al hilo de la pobreza, ¿no? a la pobreza económica. Todo esto eh, se puede, como dice la señora Canto, se puede hablar y se puede hacer. Nosotros eh, hablaremos con quien haga falta. Otra cuestión es la empresa, por supuesto, y los pasos que se han dado. Yo creo que nadie puede eh, dudar de lo que dice la señora Canto y todo lo que se ha ido avanzando, ojalá. Eh, lleguéis con la empresa a unas buenas negociaciones, a un convenio eh, que sea eh, lo mejor y el apoyo del ayuntamiento y de este equipo de gobierno, desde luego siempre lo vais a tener, Ericasco. Este casco, Eric Asco, Aguirre Andelia, <laughs> por parte del Grupo Irabasi, señor Fernández. Bien, sí, también voy a ser breve porque ya estamos en un momento, creo que aquí las las posturas están bastante claras y el resultado está bastante claro. Lo, lo que yo eh, menos entiendo, ¿no? De, de lo, los dos puntos y sí que me dijo la señora eh, Canto, porque creo que el primer punto que se presentaba no incidía tanto en que el ayuntamiento negociara, sino que actuara de forma se, se pusieron en contacto con las empresas, es decir, que intermediaria, eh, aún más pues, para llegar a, a una solución y que se garantice la actuación del convenio colectivo provincial. ¿no? En, en ese sentido es lo que antes le comentaba que menos entendía, porque en ese primer punto lo que yo entiendo es la intermediación y en su punto simplemente eh, es como... Que se me permita, ¿no? Un poco lavarse las manos porque hablan de, de que sean las empresas y, y las condiciones sindicales las que lleguen al acuerdo, ¿no? Entonces, si, si está de acuerdo con la intermediación, entiendo yo que este primer punto lo deberían reconciliar o por lo menos le podrían haber dado una vuelta al, al texto. Eso es lo que yo, yo más eh, entiendo. ¿no? Y en resumidas cuentas, lo que sigo diciendo es que hay determinados servicios como, como este que, que tenemos que corregir esa tendencia donde el papel o la parte economicista es la que más eh, fuerza tenga, el, el seguir trabajando en, en esas cláusulas sociales. Eh, antes lo he comentado, hay, de, hay unos lotes que, que acaban de, de salir. Eh, usted me ha me ha apuntalado el OT4, no, que era el referente a este. Bueno, pues ahí lo, lo estudiaremos. Yo ahí si, si he cometido un error rectifico, lo estudiaré. ¿eh? Pero sí que es cierto que había otras cuestiones del convenio que, que, que a raíz de, de esto no sé si se van a tener en cuenta, como era la recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los monitores socorristas de los últimos ocho años, es decir, que estaba en torno a un 9% que no está resuelto y que puede suponer... Pues bueno un retroceso no si, si hay un nuevo convenio que pues vemos que es lo que lo que hay ya con esa oferta económica apuntada que se han apuntado desde las personas responsables que, que han tirado a la, a la baja y que, que igual alguna de las de, de los trabajos pues pues o no se puede realizar o no se puede realizar con las posibil, posibles eh, actualizaciones del convenio pues a ver lo que cómo sucede Así ah, yo instarle, señor canto, en un tono un poco más relajado a este final, que insista porque, y eso lo he dicho claramente, que, que esto es un tema que puede afectar a muchos vitorianos y vitorianas, que no que, que esa intermediación tiene que, que ser eh, acuciante en, en las próximas horas porque nos podemos encontrar con una eh, situación ya no solo por los derechos laborales sino eh, una situación problemática bueno, la semana que viene cuando los ciudadanos no puedan acudir a instalaciones deportivas por lo tanto incidirle ¿no? en, en, en que hay que seguir dando pasos en este sentido es que Ricasco Jauna. Jorna, ahora podemos torear en Sí, breve porque creo que está todo dicho únicamente por contestar a la señora Canto. Creo que ha ejercido de su formación, ha ejercido de filóloga y la lectura del punto ha de interpretarlo a la manera oportuna para cambiar absolutamente todo el texto. Hay una palabrita que no me gusta y cojo los dos puntos, los lamino y pongo los que están en los dos a mi favor. Eh, la, la moción no es nuestra... Creo que tampoco es de H Bildu, sino, que no, sino creo que es vuestra. Eh, y creo que no ha habido ningún intento por intentar llegar a un punto intermedio donde quizá la literatura y el lenguaje, eh, expresando lo que los dos queremos expresar, eh, en vez de premie, se podría haber utilizado otra palabra para intentar llegar a un acuerdo y decir lo que queréis decir en esta moción, no que diga eh, PNV y PSE otra cosa que quiere decir en otra enmienda. Con lo cual ahí se demuestra la poca voluntad que han, querido, han tenido para intentar llegar a algún tipo de... Acuerdo intermedio donde no satisfaga al 100% a las dos partes, pero los dos salgan, salgan contentos. Han utilizado un solo término para cambiar un punto con el que estaban de acuerdo y otro con el que solo fallaban una, una palabra. Pues bueno, eso habla de su, voluntad, de su voluntad política. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hinojal. Turno ahora del Grupo Popular. Para terminar el debate, no desea intervenir el señor García. Por lo tanto, procede en primer lugar la votación. Eh... No, no cabe cuestión de orden, señor Miguel. No, pues, tenía usted tiempo para haber hablado de los puntos anteriormente. No cabe cuestión de orden. Señor Miguel, no cabe cuestión de orden. Vamos a votar inicialmente una, la enmienda a la totalidad que presentan los grupos nacionalista y socialista y posteriormente la moción presentada por, eh, en este caso, el grupo de H. Bilbo. ¿Votos a favor de la enmienda a la totalidad presentada por el grupo nacionalista y socialista? ¿Votos a favor? Sí. ¿Votos en contra? Sí, sí. Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Popular, Grupo Nacionalista, Socialista y el voto contrario del Grupo H. Bildu, Podemos e basi Ahora despedimos al turno popular deseando la mejor de las suertes y esperemos que la negociación sea satisfactoria para todas las partes. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el vigésimo primero, relación de decretos de alcaldía y resoluciones de los concejales delegados dictados durante el mes de junio y enviados... Eh, últimamente. ¿Alguna intervención al respecto? No habiendo intervenciones, pasamos al siguiente punto. Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? No habiendo ruegos y preguntas, se levanta la sesión y más en un buen fin de semana.